de hoy vamos a aprender acerca de cómo modelar las instalaciones. ¿okay? En anteriores clases ya hemos estudiado y hemos aprendido cómo modelar los elementos estructurales, cómo modelar la cimentación, las columnas, las vías, las losas, la escalera. Luego pasamos a estudiar cómo se modelan los muros, cómo se colocan las puertas, las ventanas el acabado de las escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya hemos visto todo eso, pues ahora toca ver cómo se colocan las redes, ¿no? Lo que es las instalaciones de agua, las de desagüe, así como también las instalaciones eléctricas. Y justamente ese va a ser el objetivo del día de hoy. Recordar que estamos en un curso intensivo, por eso las clases este, son, son constantes y pues con la única intención de que ustedes rápidamente adquieran un conocimiento. ¿Vale? Tener presente que, obviamente, por tema de tiempo, no se abarca, no se abarca todos los temas que, que puede hacer Revit, pero creo que te estamos brindando la base y lo necesario que siempre te vas a topar en cualquier proyecto. Hacer un muro, una ventana, colocar una columna, una viga, eso es día a día, digamos que lo constante, y es lo que te estamos brindando para que tengas un panorama eh, general de cómo se realiza el proyecto. Y lo más importante, estamos integrándolo en todo el flujo de trabajo con la metodología BIM y lo que hace un modelador BIM, ¿vale? Arrancamos este, con, con el tema de estructura pero sabemos conscientes que un proyecto no solo arranca con estructuras, sino es necesario unir la arquitectura, las instalaciones, para luego hacer la coordinación. Misma. Y justamente estamos en ese proceso de crear el modelo de información en las distintas especialidades, ¿vale? Entonces, antes de poder iniciar, algunas consideraciones a tener en cuenta. La primera consideración pues te invito a que nos acompañes hasta la parte final, ya que después en la parte final vamos a indicarles cómo se va a hacer el proceso de certificación, ¿vale? Así como también te invito a que te pongas cómodo en un lugar donde puedas tomar nota, donde puedas tomar apunte, donde puedas seguir los procedimientos del instructor, ¿vale? Entonces, eso como primera recomendación. Como segundo, y ya sabes, la iteración todo se hace mediante el levantamiento de mano. Entonces, si estás a lo largo de, del desarrollo de la clase, si tienes alguna inquietud, alguna duda, ya sabes lo que tienes que hacer, pues básicamente levantar la mano y te vamos a hacer la, el micrófono para que puedas hacer y plantear tu consulta, ¿vale? Te invito a que seas muy proactivo porque esto es en beneficio de ustedes, ¿vale? Estas clases que estamos brindando. mientras más aclaren, consulten, aclaren sus dudas, pues mejor para ustedes, ¿vale? Entonces, los invitamos a que sean muy proactivos. De nuestro lado, vamos a poner todo el empeño para poder aclarar todas las dudas. Eso como segunda recomendación. Como tercera re recomendación. Comentar de que ya ten, ten todo listo, por favor. Ya en el drive, este, la carpeta de ayer hemos compartido, pues ahí está ya todos los planos de, del proyecto que estamos trabajando. En ese sentido. Nuevamente les he compartido en, en, en el chat. Ahí están los planos con los cuales vamos a trabajar, así como también están los modelos que se, venían, se han venido desarrollando, ¿no? Los modelos ya completos a nivel de arquitectura y estructuras. Entonces, lo tienes que tener listo, ten abierto todo lo que es este Revit para rápidamente poder seguir los pasos del, del instructor. Igualmente también lo que son los planos CAP, ¿vale? Eso. Y pues por último, y va para poder iniciar, recordarte que en la parte final vamos a indicar qué es lo que tienen que desarrollar para poder certificar, ¿vale? Como ya los había mencionado, les voy adelantando un poco, van a desarrollar un proyecto y pues de qué trata el proyecto, dónde va a encontrar la información, cuánto tiempo tiene para realizarlo, eso se, va a, se les va a comentar en la parte final. Así es que no se salgan y espero que nos puedan acompañar a lo largo de toda esta sesión, ¿vale? Entonces eso, y también recordarles, este también recordarles, que pues... En Construedu somos una plataforma, como les había mencionado, que brinda cursos acerca de la metodología de bien. Somos expertos en bienes, somos expertos en construction y demás. Y al día de hoy estamos en promoción. Estamos en, en la promoción de Halloween, donde tenemos 30% de descuento en nuestros servicios de suscripción. Normalmente, nuestro servicio de suscripción vale 239 dólares, pero por Halloween tiene un 30% de descuento, el cual te va a permitir acceder a a nuestros 50 cursos acerca de modelado, de coordinación eh, de todo lo que es la metodología BIM, porque somos especialistas en BIM y también ten, vas a tener cursos acerca de ingeniería estructural cursos de link construction, porque constantemente difundimos el conocimiento todo esto vas a poder acceder, si accedes a la suscripción, durante un año, ¿vale? tenerlo presente durante un año, aparte de eso vas a poder certificarte de la mano de Construedu, certificarte de la mano de Autodesk si haces cursos de Autodesk, te vas a poder certificar de la mano de Autodesk, sin pagar nada adicional, por otro lado que se llama, vas a tener certificado internacional eh, avalado de CIPE, si haces los cursos a nivel de CIPE, y aparte de los 50 cursos, nosotros lanzamos nuevos cursos vez a vez. Así es que mientras que tengas activa tu suscripción, también vas a tener acceso a los nuevos cursos. Similar a lo que funciona en Netflix, ¿no? En Netflix te sale nuevas series, nuevas películas, y mientras que tú tengas la suscripción, tienes acceso. Igualmente acá, y obviamente vas a poder igual certificarte y todo lo demás, ¿vale? Acceso a sesiones de, ses de, de reforzamiento, de preguntas y respuestas en vivo, esto se realiza cada semana a todos los. Jueves para que te puedas unir con un tutor, con un docente y puedas absorber tus dudas en caso estés de desarrollando un curso y, bueno, tira, tengas inquietudes, ¿vale? Aparte de eso, vas a tener tutoría personalizada todos los días. A lo largo de, de tu proceso formativo, si estás desarrollando un curso y pues tienes una duda, un tutor te va a ayudar para poder absorber esa consulta. Aparte de eso, también te brindamos licencias de profesionales a nivel de CIPE, a nivel de presto, porque somos partners de ellos, así es que si quieres hacer un curso de presto, terminamos la licencia. Si quieres hacer cursos de CIPE, como Arquímedes, como pcat como CP3D, también te brindamos. Y pues vas a tener también acceso a las nuevas especializaciones, y aparte si accedes a la promoción de Halloween, escucha bien, si accedes a la promoción de Halloween, aparte del 30% de descuento, vas a acceder a un sorteo de una laptop gamer, ¿vale? Una laptop gamer pensada para los ingenieros, para que puedan abrir los programas pues de red y de arquitectura y todo lo demás, ¿vale? Entonces, ahí los invito a que, a que puedan a revisar la información, esto va a estar disponible hasta el 31, ¿no? Que es Halloween. Entonces, espero que puedan aprovecharlo, ahí Ahí en el chat se les va a compartir el link y también lo que, espero que vayan a construedu.com que ahí está toda la información acerca de los cursos, están preguntando, ingeniero, ¿qué cursos? tenemos 50 cursos ahorita en la plataforma, coordinación BIM con Navisworn automatización normalizada de acero con Revit, el tema de la ISO 19650 el tema de creación de planos a nivel avanzado con Revit, diseño geométrico con Civil 3D y demás, todo relacionado al mundo BIM, ¿no? cómo elaborar un plan de ejecución BIM, etcétera etcétera, etcétera, Entonces, ahí están todos los cursos si ustedes acceden a la suscripción van a poder hacer a todos estos y a los nuevos que vamos a ir lanzando mes a mes, mientras que tengas activa tu suscripción, ¿vale? Eso como recordatorio para las personas que me han estado preguntando de la, de la promoción eh, que he estado compartiendo el día de hoy, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos al inicio. Eh, no sé si ya estamos para poder iniciar la sesión del día de hoy. Hola, David, sí, ya estamos Vale, perfecto. Entonces, nada, eh, como les dije, el día de hoy nos vamos a meter de lleno a lo que es las instalaciones, el modelado de instalaciones, tanto sanitarias, este, las redes de agua, desagüe y también lo que es eléctricas. Para eso nos va a seguir acompañando el ingeniero Johan y saca como ya les había comentado, el es ingeniero civil, parte del staff de docentes de construido.com y pues toda su experiencia de, de, de más de seis años trabajando en la metodología BIM, el día de hoy les va a seguir compartiendo. Así es que, Johan, podemos iniciar. Estás muteado, yo, no, no se te escucha, por si acaso estás hablando. Ahí ya. Eh, buen día. Eh, tengo entendido que el día de ayer eh, Davis les compartió la plantilla de arquitectura y estructuras del proyecto, ¿no? Sí, se les compartió el modelo de, 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 de arquitectura y estructuras. Ya. Genial, entonces. Eh, bueno, para iniciar un nuevo proyecto de arquitectura, no, de, de, de instalaciones, nos vamos acá donde dice nuevo, nuevo modelo. Ahora, en este caso vamos a iniciar por las instalaciones sanitarias, ¿ya? Para el cálculo de las instalaciones, el cálculo eh, para los planos, el modelo de las instalaciones sanitarias, vamos a utilizar la plantilla de fontanería, ¿sí? Le ponemos aceptar, ¿no? Y en acá vamos a empezar con el modelado. Ahora sí insertamos el vínculo del de archivo de Revit Arquitectura y de Estructuras, ¿no? Puedo empezar con el de Arquitectura únicamente, no hay problema. Eh, ahí consulta Johan por qué lo está haciendo separado, por qué trabajar en un nuevo archivo, consulta en YouTube, que podemos responder. Eh, ¿Por qué trabajar en, en, un, en un archivo? Eh, por el tema de la trazabilidad, es una parte... Eh, y la tra trabajabilidad también. ¿A qué me refiero? Eh, cuando tú trabajas, o digamos, una persona trabaja el archivo de sanitarias y otra el archivo de estructuras, eh, si, si sucede algún cambio en sanitarias, ¿a quién se le, se, se le puede designar la responsabilidad? Solamente a la persona que tiene acceso al archivo de sanitarias, ¿no? pero qué ocurre por ejemplo si todo lo trabajamos eh, en un solo archivo no con, con la opción de WordSet que está acá abajo digamos compartiendo no, no puedes decir no no puedes decir quién ha modificado porque como todos están metiendo mano en el mismo archivo yo como sanitario me puedo haber equivocado y movido algo de arquitectura no o de repente haber movido algo de eléctricas o de estructuras y, y pues nadie se va a dar cuenta nadie dice nada y, y ya el que asume la responsabilidad va a ser el otro profesional, ¿no? Por eso es, por una parte, la trazabilidad, ¿no? Y, y por otro lado, la trabajabilidad, porque al yo trabajar en distintos archivos, ya no tengo que estar preocupándome, ¿no? En que diga, modifico un elemento y se, se puede mover elementos de otro, ¿no? Por ejemplo, puede acá, acá haber un muro. Yeah. Un muro que está vinculado a otro. Yeah. Un muro que está junto a otro. Y digamos, yo quiero, yo soy arquitecto y la estructura ha, ha, ha dispuesto estos muros, digamos, ¿no? Y yo quiero, digamos, que estos muros estén a 1,20, bueno, 1,20 metros, ¿no? Pero, digamos, acá tengo un suelo, ¿no? digamos, un patiecito, ¿no? Pero quiero que esté acá. Entonces, yo todo lo muevo acá y para que se conserve el 1.20, de repente lo muevo esto más, ¿no? De repente hasta 1.20. ¿Y qué pasa? De repente acá había espacios, estructuras, ¿no? Y yo estoy afectando al trabajo de otra persona, moviendo sus elementos sin tomar en consideración ¿no? las consecuencias que puede, puede haber, ¿ya? Entonces, siempre se suele trabajar en archivos distintos, las distintas disciplinas, ¿no? Incluso se puede dividir una disciplina en varios pequeños archivos, ¿no? Como me hicieron la pregunta el día de ayer, ¿qué haría si yo tuviera un conjunto de departamentos, no? para una, un, un pequeño barrio, una localidad. ¿Cómo haría para crear los niveles? Me dijeron. ¿no? Eh, yo de, decía que cada uno se trabajaba de manera independiente. ¿Por qué? Se le ponía mucho peso en los archivos y al final una persona que tenga una computadora y tres y cinco, de repente, ¿no? con cuatro, seis de RAM, no va a poder tener acceso a los archivos. ¿Por qué? porque simplemente son muy pesados para su computadora, ¿no? Pero si nosotros trabajamos en archivos pequeños, computadoras con, con tal vez la mínima capacidad van a aguantar el, 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 el peso de los archivos, ¿no? Por eso suele trabajarse por separado. Y además que te facilita en el tema de compatibilización, ¿no? Y, y también... Al momento de hacer los metrados, tú simplemente puedes ir a, 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 a cada archivo y decir, ¿no? De seguro todos estos están en el reglamento de metrados de la ciudad, por eso están modelados acá, ¿no? Bueno, entonces, para abrir un archivo sanitario, ¿qué hemos hecho? Archivo nuevo, proyecto, y hemos utilizado una plantilla de fontanería, ¿ya? Ahora, en Revit existen, vamos a hablar un poquito de teoría para poder continuar ya eh, una leyenda. Ya, eh, en Revit existen tres tipos de familias. Ingeniero, ¿qué son familias? Eran elementos eh, semejantes con características eh, sí. semejantes, ¿no? Que esas características se llaman parámetros y que pueden ad adoptarse en grupos, ¿no? Que pertenecen a alguna de las categorías de Revit. Tres tipos de familias. ¿Ya? Existen las familias de sistema, las familias cargables y las familias en sitio. En sitio. Ahora, eh, ¿cómo diferencio? ¿Cómo se... ¿Qué elemento? Todo, todos los elementos en Revit pertenecen a una de estas tres familias, ¿ya? Por ejemplo, en Denar, hace un momento se dieron cuenta que yo dibujé un suelo, un suelo tranquilamente, y, y se supone que tal vez no debería de poder dibujar suelos porque estoy actualmente en la pestaña, ¿no? En la plantilla de instalaciones sanitarias. Entonces, ¿cómo es esto posible? Si yo selecciono mi suelo y pongo editar tipo, ¿no? Puedo ver que acá dice familia, familia de sistema, suelo. ¿Ya? Entonces, este suelo es una familia de sistema. Eh, entonces, todos los suelos van a ser familias de sistema. ¿A, ¿A dónde quiero ir? ¿Cuáles son las familias de sistema? Las familias de sistema. Son las que vienen por defecto cargado, cargado en todas las plantillas de Revit. Por ejemplo, los niveles, las rejillas, son familias de sistema, ¿no? Donde yo únicamente puedo modificar los element elementos, mas no puedo salirme del programa para crear uno, uno diferente. Pero, por ejemplo, recuerden. Uh, a ver ya recuerden ayer cuando les mostré mmm, cómo se cómo se modificaba al final de la, de la sesión un mueble ¿no? y le había hecho doble clic no y, y tenía otras características ¿se acuerdan de la ventana baja? también le hice doble clic a la ventana y les dije que podían editar eh, en anotar y ponerle una máscara para que se pueda visualizar, ¿no? Con líneas punteadas de repente, para que se vea en todas las vistas, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? A que existe también, muy aparte de las familias de sistema, que son los suelos, los muros, las tuberías, ¿ya? También existe familias cargables. ¿Cuáles son las familias cargables? ¿Ya? Las familias cargables, son estas. Son aquellas familias que necesitan, ¿no? Que tienen un archivo aparte, están guardados en otro lugar. Algo así como las bibliotecas que ustedes descargan en Archicad ¿no? O también bloques que pueden llevarse o lips que pueden llevarse de un AutoCAD a otro. Así son las familias cargables, ¿no? Cada una de estas tiene condiciones paramétricas para facilitarme el modelado. Es lo que les decía ayer. También me, me mencionaron, ingeniero, si yo quiero tener una ventana con, con más paneles, ¿cómo podría ser? Me dijeron, ¿no? Porque las que yo descargaba de Revit automáticamente, ¿ya? Solo tenían un panel de ventana, ¿no? Y de repente yo quiero uno así y no existe. Todas estas son familias cargables, que de seguro en un curso de familias más adelante pueden aprender a, a cómo es su creación, ¿ya? Es muy sencillo también. Parecido a lo que es Revit. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy tocando este tema de familias? Cuando nosotros cargamos una plantilla, ¿ya? Normalmente ya tenemos todas las familias de sistema cargadas. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con las familias de eh, cargables? Por ejemplo, ¿qué sucede eh, en lo que me mencionó de antes? Ahora yo estoy haciendo, digamos, una edificación. Y quiero crear una ventana acá. Y me dice: no, he crea no no tengo ninguna ventana en este proyecto. ¿Cómo haría yo para colocar? Yo tengo que cargar familias desde la librería de Revit. Entonces, para yo cargar familias, ¿no? Para yo cargar plantillas, para yo cargar elementos precargados que deberían venir en Revit. Vamos a aprender a cargar familias, ¿ya? Para cargar familias, me voy a la pestaña Insertar, ¿ya? Y luego me voy a Cargar Familias, ¿no? Ayer utilizamos la opción de cargar familias de este Autodex Revit, pero también lo podemos utilizar, cargar familias de manera interna, ¿ya? La de cargar familias de Autodex Revit era sencillo, ¿no? Simplemente seleccionaba lo que decía cargar y ya. Pero cargar familias. Para Autodex, eh, desde la misma computadora es un poco más complicado. ¿Por qué? En esta plantilla de instalaciones sanitarias que trae por defecto el software, vamos a necesitar cargar algunas familias, ¿ya? Que ya están dentro de nuestro software, pero muchas veces es necesario cargarlas, ¿ya? Entonces, vamos a aprender a cargar familias. Para eso, me voy a cargar familia. ¿Sí? Ahora, la ruta que yo sigo es, primero me voy al disco C, ¿ya? Luego me voy a Program Data, luego Autodex, Revit 20, 2021 2020, la versión que estén utilizando, librerías, ¿ya? Inglés, luego tuberías, ¿no? Accesorios. PBC, clase 40, ¿no? Bueno, y de acá, desde acá es, es una sola opción, ¿no? Tuberías, PVC clase 40, ¿no? Tipos, y este W, DW, eh, V, eh, va, vamos a cargar para desagüe, y estas que están acá afuera, vamos a cargar para agua, ¿ya? Acá les dejo la ruta, ¿no? Si desean, esa es la ruta que se sigue, ¿no? Ahora, ¿qué significa DWV desagüe, eh, desagüe y ventilación? ¿Sí? Estas son todas las tuberías que tenemos por defecto en desagüe y estas son todas las tuberías que tenemos eh, por defecto en agua. ¿Ya? Vamos a, a procurar cargarlas todas, ¿no? En mi caso, como he utilizado la, lo que les pasé el día de ayer, las plantillas de Revit 2021, pues está actualizando, ¿no? A Revit 2024. ¿No? Y lo mismo hago con las de agua, ¿no? Abrir. Yo de esta manera ya tengo insertado todas las familias que va, voy a utilizar, o bueno, la gran mayoría de familias que voy a utilizar. Para agua eh, y para desagüe. En el tema de tuberías. Porque los aparatos todavía tienen que cargarse de otra manera. ¿Sí? Ahora sí, me voy a un nivel 1 y vamos a empezar con lo que es el modelado. ¿no? Para, el, para las instalaciones. Ah, hay una mano levantada. Alexis. Sí, ingeniero, buenos días. Eh, quería saber eh, qué archivo cargó. Eh, mejor dicho, qué Revit vinculó el de arquitectura, estructura. Ahorita no he vinculado ningún archivo. Recién voy a vincular, el de arquitectura voy a vincular. Gracias. Ya. Ahora sí, eh, acá hay una mano levantada más. Carlos. Inge, quisiera saber este cómo fue que cargó la familia, porque no me sale esa. ¿Esa es la ruta Ya. Eh, eh, me voy al disco C, ¿no? Luego me voy a Program Data. ¿Ya? Program Data, Autodex, ¿ya? Eh, Revit, la versión que yo estoy utilizando, ¿no? En mi caso, uso la, la plantilla de este Revit 2021, ¿no? Librerías. Eh, bueno, en inglés yo prefiero cargarlas, ¿ya? Eh, después, tuberías, ¿no? Eh, tuberías en inglés, FICTIN, eh, ¿no? Accesorios, PVC, clase 40, ¿no? Tipo de diagramas, y en acá se encuentran todas las de desagüe, desagüe, agua y ventilación weather ventilation y todas estas de acá sirven para lo que es agua ya y vamos a ver cómo se configura para que automáticamente se enruten con estas familias que están acá sí tienen a ver hay dos manos levantadas más creo eh, bueno Carlos ya le respondí André Ingeniero, eh, una consulta. Yo tengo esa ruta, pero a mí me salen las carpetas vacías. Ah, eh, cuando has descargado tu, tu Revit, no has no has no has cargado todo, ¿no? Eh, descargar librería Revit. ¿no? Au, au, ¿Cómo descargar la librería de Revit? Y, y en acá todo lo que es. Autodex account. Cargar familias. Acá están, ¿no? Eh, si puedo, voy a enviarles la ruta al, al, al Zoom. ¿No? el eh, grupo de la reunión. Sí. Y en ahí están todas las librerías, ¿no? Para, para ello. Ya. Y también. Bueno. bueno, leo lo, las manos levantadas. André, eh, Cintia. Sí, buena tía. Eh, si podían, por favor, compartir el material por vía WhatsApp. Es que acá me está dando problema por el Zoom. No puedo descargarlo. Mm, mm, bueno, eh, está bien. Supongo que escuchó Davis. Ahí nos encargamos, ¿Sí? pero... Ya, eh, Monse, tu, tu consulta, por favor. Hola, se me escucha buenos días. Este, sí, sí, sí. tengo dos preguntas. Por ejemplo, eh, para hacer un documentador y vincular de un archivo a otro archivo, bueno, de, trabajando en Revit, eh, teniendo el modelo y el documentador, eso se podría aprender. Y también tengo otra pregunta, por ejemplo, si yo quiero otro tipo de modelo de una ventana o una puerta y no lo encuentro en Revit, ¿cómo podría descargarlo? No Buscar, yo no, no encuentro uh, el modelo. Ya, eh, el tema es, es lo, que, lo que mencioné acá, ¿no? Existen tres tipos de familia. Eh, familias de sistema, familias cargables y familias in situ. Ahora, las familias cargables son las que... Básicamente serían las más difíciles el problema y sería tu solución. ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿No? Yo puedo tener eh, las ventanas que me ofrece Revit, ¿No? Me voy a, a gestionar, ¿No? Eh, no, a insertar, sorry, cargar familias de Autodesk, ¿No? Y en acá únicamente me aparecen, ¿No? Cierto tipo de ventanas, cierta cantidad, ¿No? De ventanas, pero ¿Qué ocurre si yo necesito un otra diferente no una que se me ha ocurrido una de repente que ni siquiera tenga esa forma no de repente inclinado porque justo mi muro ha quedado ese espacio ha dejado ese espacio no entonces lo que me tocaría a mí es hacer familias ya familias cargables familias in situ dependiendo de tu necesidad y del nivel de parametrización que le quieras dar a esta, ven a esta ventana o a este componente ¿Sí? Tú necesitas aprender a crear familias. En, seguro al final eh, Davis va a darles algunos tips de, de dónde se pueden encontrar cursos de la creación de familias y les adelanto un poco. También es en la plataforma de Construed. ¿Ya? Ahora, tu librería, normalmente, ¿qué ocurre si yo tengo toda mi librería cargada acá? Miren, eh, les muestro esto, ¿ya? Acceso rápido. Este es, ¿no? Ah, miren, ¿cuánto pesa mi archivo? 8 megas, ¿no? Nada más. Pero, ¿qué ocurriría si yo tuviera todas las librerías cargadas dentro de este archivo? Ya no pesaría 8 megas. Tal vez hasta llegaría a un giga, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, no es conveniente, ¿no? Que yo tenga todas las librerías cargadas en un mismo archivo, en los ficheros que dijiste, ¿no? Entonces, de preferencia, si yo voy a tener un tipo de trabajo, guardarlo, ¿no? Guardar en algún, en algún lugar, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo familias para hospitales, ¿no? A vista y con los grandes, ¿no? De repente necesito alguno de estos equipos, simplemente agarro y lo cargo, ¿no? Y limitarme a, a tener el, el archivo lo más liviano posible. Porque, como les mencionaba al comienzo, va a haber much, en muchos casos personas que tengan computadoras con baja capacidad que no van a poder abrirle el archivo. Y el objetivo es poder llegar al, a la máxima cantidad de personas. ¿Sí? Había una mano levantada más, creo. Nicolás. Hola, buenos días Buen día Es con respecto al compañero que no le aparecía la ruta eh, Hay que recordar Que el, la carpeta De Program Data aparece Como archivo oculto Entonces él tendría que Habilitar archivos ocultos En, en sus carpetas Ah, para claro que la Sí, allá eh, Bueno, Sandra, yo no, lo tengo no, Para mostrar no, siempre de repente acá, ¿no? Como puedes ver acá, está medio sombreado el program Data, es porque es archivo oculto, ¿no? Uh, vista, mostrar elementos ocultos, y ya se, ya se puede visualizar, ¿no? Y ya puedes ver el contenido. Y la última pregunta, John. Sí, hola, mira, eh, en el caso mío, eh, yo solamente tengo, bueno, cuando he instalado el programa, eh, instalé. Eh, en el versión español nada más. ¿ya? Eh, y el tema es que eh, en, el, en el caso mío me aparece como, bueno, en tuberías, ¿ya? Y me voy a lo que es a uniones, no sé si esa es el, el, la ruta, es uniones, PVC y en serie 40 se encuentra en el mío, con el tipo de enchufe, con lo que dice. Ya. Bueno, ahí está la carpeta B, B, w este, v. Sí. Sí, sí, ahí es donde he cargado yo. Y bueno, otra, eh, un aporte más que todo es con el tema de las familias. Eh, con el caso mío, por ejemplo, cuando yo instalé el programa, había instalado mal eh, y tuve que hacer una reinstalación de programa y cargar este, en este caso ya no este, el programa, sino solamente instalar este, los, este, las familias. Hay una opción en el, en el mismo instalador del, del Revit. Cuando cargas en Revit, no, acá aparece continuar instalando, creo, o, sí, sí. o desinstalar. Sí, sí. Y acá aparece opciones cosas, hay? elementos deseas, qué de elementos deseas instalar. Si tú ya sí. tienes el programa, puedes elegir, si no me equivoco, es la última o penúltima opción, que te dice solo descargar la librería. Sí, así es. Ajá. Bueno. Por lo otro que cuando quieres una, este, una familia diferente, hay una página donde también hay este, familias este, que han hecho otros usuarios un diseño. Sí. Eh, no es me acuerdo de páginas. Sí. Es. ahí está, justo ese. Ya. El problema es que muchas las familias. De estas familias son bastante pesadas porque están hechas con las. En eh, object también, ¿no? Eh, sí. Están hecho con las especificaciones del contratista. Y muchas veces eh, algunas personas, ¿no? Le, di, le ponen, ¿no? Especificaciones técnicas, su costo, colores, dirección donde compro. Eh, quién lo ha dibujado, quién es el dueño de la empresa, ¿no? Cuáles son sus sucursales, información que a la larga hace pesado mi archivo, ¿no? Si si sabes el uso de familias, te recomiendo de repente descargar las que están acá y primero antes de usarlas filtrarlas, ¿no? Filtrar cuáles van a ser las, los parámetros o las características que yo necesite y luego recién empezar a utilizarlas, porque si no, vas a quedar con bastante información basura. ¿Ya? Bueno, entonces, continuemos, ¿no? O bueno, empecemos. Ya, ya tenemos, entonces, ya hemos insertado las familias de la librería, de la biblioteca que vamos a utilizar. Ahora nosotros vamos a insertar nuestro vínculo de arquitectura. ¿Ya? Ingeniero, ¿no sería recomendable insertar el vínculo de estructuras y de arquitectura más? Mm, sí, lo puedes hacer. Eh, inserto y de acá de unos 9.50 más o menos, de nuevo contesto preguntas, ¿ya? Si no, me voy a pasar en preguntas y no voy a avanzar. No. Eh, Estera, estructuras, archivos, a ver. Bueno, me parece que tenemos un problema de conectividad con el docente. Eh, vamos a ver si, si regresa. Eh, las disculpas del caso. Me imagino que se le ha, se le ha ido la, la conectividad. Ustedes saben que en este tipo de, de presentaciones a veces ocurre. Así es que las disculpas. Vamos a ver eh, si, si regresa, por favor. que hay un tema de conectividad que sí, se le bueno. ha ido al, al, al docente. Bueno, creo que ya volvió. Johan, ah. si estamos. Ahí. Ah, sí, sí, sí. Pucha, yo yo sentí que ya bueno. Eh, ya eh, estaba abriendo el archivo de arquitectura. No, no, no se ve tu pantalla compartida, hijo. Se deja de ya. Acá está. Y compartir pantalla. Ya. Ah, bueno, lo que les decía es que me voy a dar un tiempo para contestar las preguntas. Ya. Y por el momento voy a abrir el archivo de arquitectura que se me compartió. Este, este. Ya, ahora sí, el eh, taller nueve horas. R. De... Ah, insertar, importar Kak, cat... no, eh, disco de pues minimiza. Ah. Nueva carpeta, ya. Nueva carpeta. Creo que está. Que no me está apareciendo la ruta. Rara. Ah. Ya, mejor ahí. No, sé, si no, no me está apareciendo el archivo para vincular. A ver. ConstruedU 2023. Ahí ahora sí. Arquitectura. Ya. Y lo voy a insertar. Bueno. Ya tengo acá el, el, el archivo, ¿no? Que voy a utilizar. Ah, bueno su escala de que es muy grande, voy a utilizar una escala en 1 en 100, de repente para ver un, un poco mejor. ¿Ya? Ahora. Eh, bueno, ya tenemos eh, el proyecto de, de arquitectura linkeado, ¿no? Lo primero que voy a hacer es utilizar copia monitor, ¿para quiénes? Para los niveles y, y las rejillas. ¿Ya? Como hemos hecho el día de hoy de ayer colaborar copiar supervisar seleccionar vínculo no copiar múltiple ya hicimos esto el día de ayer finalizar solamente rejillas en este caso no finalizar acá y finalizar acá no y lo mismo lo propio en en una elevación no selecciono el elemento no el vínculo Colaborar, copiar, supervisar, seleccionar vínculo, selecciono, copiar múltiple, ¿no? Ahora, eh, selecciono los niveles, ¿no? Finalizar acá y finalizar arriba. ¿Ya? Ahora sí, ya tengo los niveles copiados, ¿no? Y ya tengo las rejillas copiadas. Obviamente todos con sus elementos de copiar, supervisar. Ahora, ¿qué ocurre acá en, en arquitectura? ¿Qué ha pasado? Me voy a otra planta. Bueno, voy a crear vistas, ¿ya? Vistas de planos de planta. Ya, ya he creado vistas para todos los, los niveles. Ya, digamos. ¿Qué ocurre acá? Quiero que vean. Ya se tiene... ¿No? Algunos aparatos que han sido dibujados directamente en arquitectura. Ahora, ¿qué sería lo conveniente para mí? Lo conveniente es utilizar ya estos elementos que están modelados en arquitectura, ¿no? Y, y de frente de ellos empezar con, con, la, con el dibujo, con el modelado de las tuberías, ¿no? Entonces, para eso, también puedo irme a colaborar, copiar, supervisar, seleccionar vínculo o ve, bueno, de repente en una vista 3D, ¿ya? Colaborar, copiar, supervisar, seleccionar vínculo. Selecciono el vínculo, pero ya no me voy a ir directamente a copiar, sino me voy a ir a copiar por lotes, ¿ya? Especificar. El... ¿Ya? Ah, copiar por lotes. Bueno. Y en acá yo quiero copiar los aparatos sanitarios y los aparatos eléctricos. ¿Sí? Guardar. Finalizar. Y en teoría ya debería haber copiado. A ver. Ya debería haber. De repente no están con la categoría correcta. Si no están con la categoría correcta, los voy a copiar manualmente. Vamos a ver. De nuevo. Colaborar. Copiar. Supervisar. Seleccionar vínculo. Copiar por lotes. Eh, copiar. Ah, no. No me está dejando seleccionar, especificar. Sí, aparatos sanitarios, compartir. Copiar, permitir copias por lotes, copiar por lotes, permitir. Aparatos sanitarios, permitir copia por lotes, guardar y cerrar. Copiar por lotes, copiar las instalaciones. Y ahora sí, ¿no? Finalizar. Y ahora yo tengo, a ver, voy a ocultar mi, mi modelo de, de arquitectura y ahora yo ya tengo todas las instalaciones copiadas, ¿no? Desde mi modelo de arquitectura a mi modelo de instalaciones. Todos mis aparatos sanitarios. Y están, como ustedes pueden ver, están vinculados, ¿no? Están colaborados. Si yo muevo esto en arquitectura, ¿no? Estos también me van a mandar una señal de que han sido editados en, en, en esto, ¿no? En arquitectura y tengo que modificarlos acá en sanitarias. ¿Ya? Ahora sí, repetimos este paso. Creo que como no, no, no estaba configurado, nos lo hicimos confuso. Ya, a ver, tengo que ver que no esté. Ya. Primero. No, yo también quiero colaborar y supervisar ¿no? los elementos ¿no? eh, que ya se hayan modelado en la plantilla de arquitectura, ¿no? En el archivo de arquitectura. Para eso me voy a colaborar, ¿no? Eh, copiar, supervisar, seleccionar vínculo y selecciono, ¿no? Ahora, si yo hago la opción de copiar, ¿no? Por ejemplo, me voy a opciones, solamente me da la opción de copiar rejillas, muros, suelos. Y columnas, ¿no? Niveles más. ¿Ya? Entonces, yo no puedo hacer eso en, eh, utilizando la opción normal de, de copiar. Ahora, lo que yo voy a hacer es irme a la opción copiar por lotes. ¿Ya? Y luego voy a especificar el comportamiento de mapeado de tipos y comportamiento de instalaciones. ¿Ya? Selecciono mi, mis. ¿Ya? y sí. le pongo permitir copiar por lotes ya guardar y cerrar y ahora sí pongo copiar por lotes copiar las instalaciones y ahora sí yo debo de copiar no solito debe de copiar todas las instalaciones que estén en mi archivo de arquitectura y cómo me puedo dar cuenta de que ya he hecho si yo oculto temporalmente ¿no? Mi proyecto de arquitectura, ya, <coughs> ya tengo mi instalación de sanitarias. Ahora, muchos de estos elementos, tal vez no eran necesarios copiarlos, ¿no? Como este espejo, de repente, que de dónde haya sido descargado, ¿ya? Pero, muchos sí, así que vamos a empezar desde este punto, ¿ya? Hay una pregunta, dos preguntas, creo. Eh, John, Mira, eh, en el tema es que en el mío, en el Revit, a la hora de vincular el, 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 bueno, el, el archivo que se ha pasado al grupo, el tema es que a mí me parece que, que no puedo este, vincular por el tema de la compatibilidad de la versión. Eh, sí. Mi Revit es de 2020. ¿Cómo podría hacer en ese caso para poder continuar con, el, con la clase? Pues que El tema es que no me permite. Sí. Eh, Sería prudente tal vez buscar una... Es que, como, mira, mira ocurre que Revit no te deja bajar de per... versión. No es como el AutoCAD, ¿no? Lo puedes bajar, o guardar en una versión distinta, ¿ya? Ahora, lo recomendable para estos casos podría ser una solución que se enseñe en, en una versión antigua, ¿no? De repente un Revit 2020, ¿ya? Pero si, eh, si utiliza, utilizo Revit 2020... No va a haber muchas de las opciones de las herramientas que se va a utilizar. Porque conforme pasa cada año, van apareciendo nuevas cosas, ¿no? Nuevos botones, nuevas herramientas, nuevas características. Por ejemplo, los muros inclinados, muros trapezoidales, todo eso ha aparecido en versiones posteriores. Así que si yo enseñaría Revit 2020, eh. No podría, no podría utilizar todo el potencial del, del software, ¿no? Lo recomendable sería que, que sigas de manera, ¿no? El, mmm, que sigas, pero eh, más que todo atendiendo y ya como van a quedar las clases grabadas, tal vez ahí repasarlo con una versión de Revit eh, más posterior, ¿no? En este caso, la 2024 o 2023, creo que se les pasó el, el proyecto. Esa sería mm -hmm. mi única recomendación. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bueno, ahora sí. Ya tenemos los aparatos. Ahora, si yo no tuviera los aparatos, ¿no? Los aparatos sanitarios, ¿cómo yo puedo hacer? ¿Ya? Para crear, eh, colocar nuevos aparatos sanitarios. ¿Ya? Para yo. Uh, utilizar nuevos aparatos sanitarios, me voy a la pestaña sistemas, ¿ya? Todo lo que es instalaciones, todo lo que se refiere a MED, está en la pestaña sistemas. Acá, por ejemplo, tenemos todo lo que implica instalaciones mecánicas, ¿no? Incluso acá, más, ¿no? Equipos mecánicos, acá está todo lo que es instalaciones sanitarias, ¿ya? y acá está todo lo que es instalaciones eléctricas ahora por comodidad yo podría mover de repente no llevar sanitarias al comienzo ya ya depende de cada uno cómo lo va a utilizar no de repente yo utilizo más mecánicas me convendría que los botones de mecánicas estén al comienzo no para poder utilizarlos ya ahora sí si yo quiero colocar una nueva instalación, un nuevo aparato sanitario, me voy a la pestaña sistemas. ¿Sí? En la pestaña sistemas me voy a lo que indica fontanería y tuberías. ¿Ya? En fontanería y tuberías me voy a donde dice instalación de fontanería. ¿Ya? Y en acá yo tengo una serie de aparatos sanitarios que puedo utilizar en el software, ¿no? Si yo no hubiera tenido acá eh, cómo copiarlo, supervisarlo, ¿no? ¿Qué hubiera hecho acá? Hubiera tenido que colocarlos manualmente, ¿no? Ahora sí, eh, de esta manera ya tengo los aparatos y vamos a empezar con las configuraciones. Acá había una duda. Oh, bueno, ya no hay. Ya. Ahora sí. Vamos a empezar primero con las configuraciones. Ah, bueno, ya volvió la duda. Israel, dime. ¿Cómo está, Inge? Buenos días. Una consulta. Cuando se modela arquitectura, ¿se tiene que poner los aparatos sanitarios de la parte de sistemas o se puede colocar los aparatos sanitarios de arquitectura? Igual se pueden vincular esos aparatos eh, cuando hacemos la especialidad de fontanería o, 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 es de, o es directamente que colocarlos de sistemas. Si es que lo hace otro profesional, lo va a hacer como arquitectura y no lo va a hacer como si fuera un aparato que tiene para hacer las conexiones. Claro, ya, te entiendo. Mira, eh. De acá de un momento, primero veamos un poco bien la configuración y sé que no me corresponde porque no quería ahondar mucho en ese tema, pero les voy a enseñar cómo agregar una salida de instalación, ¿no? De agua, de... o eléctrica, ¿ya? A un, a un componente cualquiera, ¿no? ¿Ya? Porque es, es muy común que los que los aparatos que se nos entreguen, no, en acá sí tienen, ¿no? Tienen sus instalaciones, miren. Todo, todas sus instalaciones tienen. Pero es muy común, muchas veces pasa, que los componentes, ¿no? Que los aparatos sanitarios que, que nos pasan simplemente son. A ver, de repente, una. Ah, bueno, este espejo lo voy a poner. ¿Ya? Digamos, suponiendo que este es un aparato y me lo pasan así, sin salidas de instalación. ¿No? ¿Y cómo yo haría acá para conectar tuberías? No habría forma, ¿no? Entonces, vamos a, en un pequeño espacio vamos a aprender cómo se hace para agregarle las salidas a las instalaciones a cualquier elemento. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Bueno, ahora, supongamos, eh, bueno, Israel ya le contesté y Enzo más. La de Enzo más y empezamos nuevamente. Hola, buenos días. Una consulta bien breve. Yo ya he vinculado tanto la regía, los niveles y los equipos de fontanería. Pero en el navegador de proyecto, en la pestaña de plano, no se me ve reflejado aún. Eh, los planos que tiene. Tengo ya. solamente fontanería 1 y 2. Ya, genial. Mira, si no me aparecen los planos, me voy a la pestaña vista, ¿ya? Y voy a vista de planos. ¿Ya? En vista de planos, vamos a utilizar planos de planta de repente, ¿no? Yo he utilizado planos sí. de planta y los voy a configurar para que sean de fontanería, ¿sí? Y simplemente sí, le he puesto planos de planta. Ya, ya. Ahora, ahora sí, continuemos. Ya, acá ya tenemos los aparatos sanitarios colocados tranquilamente, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces, ¿qué va a pasar? Como los aparatos sanitarios corresponden a la especialidad de instalaciones sanitarias, yo voy a tener que colocar los aparatos sanitarios. De repente, el arquitecto puede plantear el lavatorio, el urinal, el inodoro. Pero yo como, no, yo, como de repente especialista en hospitales, en centros de salud, eh, digo que en acá debe haber tal un lavatorio de acero inoxidable, de agua caliente, otro de agua blanda, porque así me dice la normativa, ¿no? Y puedo estar planteando más aparatos y voy a necesitar colocarlos. Ahora, muchas veces. Los aparatos sanitarios que se utilizan eh, con instalaciones tienen un, un modo complicado de colocar. Así que vamos a aprender a cómo se colocan los aparatos sanitarios. Primero, cuando yo estoy en una vista de fontanería, ¿ya? ¿Por qué no puedo ver los colorcitos de Revit? ¿Se han dado cuenta? No puedo ver, eh, no sé, mi... Mis baños, mis muros, los colores, no puedo ver nada. Solamente está de cierto modo resaltado mis aparatos sanitarios. Ahora, todo esto se debe a que estoy en la categoría, no, en la disciplina de fontanería. Si yo quisiera ver otros elementos, no, de repente me voy a coordinación y ya puede verse, ¿no? Coordinación, este arquitectura digamos no. ahora de ese modo podría verlo ya ahora lo siguiente es cuando yo presiono v vv o vg ya no yéndome al navegador de proyectos vemos acá las características del vínculo ya les estoy diciendo cómo se quita ese transparente en acá no he, no he configurado nada de ello ya pero muchas veces, a veces está el modelo tramado o subyacente, ¿ya? Si están activadas esas opciones, tampoco se va a ver, eh, se va a poder ver en los colores reales, ¿ya? Ahora sí, continuemos. Vamos a aprender a colocar los aparatos sanitarios, ¿no? Y, y vamos a ver cuáles tienen un modo especial de colocar. Para eso, nos vamos... A la pestaña Sistemas. ¿Sí? En la pestaña Sistemas nos vamos a instalaciones de fontanería. Todas las instalaciones, todos los aparatos sanitarios van a estar acá normalmente. ¿Ya? Me voy a instalaciones de fontanería. Y, por ejemplo, eh, me voy a este baño que me sale, ¿no? Por defecto. Ahora. Algo importante que les debo mencionar. Normalmente los aparatos de fontanería traen un anfitrión. ¿Ya? ¿Qué es un anfitrión? Normalmente todos traen un anfitrión y tengo que saber identificar cuál es el anfitrión y cómo voy a solucionar para colocar el elemento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, en este aparato sanitario, me dice, busco acá en propiedades y me dice anfitrión. Me dice, este aparato siempre se coloca en el nivel 1, ¿ya? ¿Por qué es importante conocer el anfitrión? Porque hay muchos aparatos, por ejemplo, este de seguro de acá, solo se puede colocar en pared. Mm, mm. Si yo no tengo una pared modelada, nunca voy a poder colocarlo. Y voy a estar, pucha, a ver, vamos a ver, vamos a probar con alguno, ¿ya? Ah, vamos a probar con algún aparato que de mm, seguro está. Mm. Ah, ya, este. Miren, si yo quiero colocar este urinario, no me, deja cal... no me deja colocarlo, ¿no? Pero en acá sí me está dejando colocarlo. Entonces, eh, sé que no dice acá, pero su anfitrión debe ser una cara, ¿ya? En acá, de seguro, cuando lo han creado el aparato, debe ser anfitrión por cara, ¿ya? Entonces, este únicamente se puede colocar en caras, ¿ya? Y va a haber así elementos. Por ejemplo, en luminarias, muchas veces solamente se puede colocar en cielos rasos, solamente se puede colocar en caras, ¿no? Igualito en, en sanitarias. Muchas veces solo se puede colocar en suelos, ¿no? Solo se puede colocar en pared. ¿Ya? Entonces, hay que tener un cierto cuidado que los aparatos sanitarios tienen siempre un anfitrión asociado. ¿Ya? Ahora sí, empecemos con, con la colocación. ¿Ya? Voy a traer mi archivo CAD de instalaciones sanitarias. ¿Ya? Ustedes ya lo conocen, es el archivo, este, la costa S. ¿Sí? Ah, ya. Y voy a copiarlo, ¿no? Y de igual manera que, que se ha hecho antes. Copiar, ¿no? Ahorita atiendo las consultas, por favor. Solamente voy a crear el archivo. Ya. Cero. Ahí va. No, numeral 0,0. Enter. Y ya está. Lo guardo, ¿no? archivos filtrados, instalaciones sanitarias, ¿no? Nivel 1. Ya está. Ahora sí, lo cierro y lo voy a insertar este archivo, ¿ya? Ah, lo inserto y respondo consultas, por favor. Insertar, importar cat, ¿no? Este, archivos filtrados en mi caso, instalaciones sanitarias nivel 1, solo vista actual, metros, no, abrir. Ahora de seguro hay que acomodarlo un poco. No, no, no había que acomodarlo nada. Ya. Bueno, entonces eh, ya tengo el archivo de sanitarias y lo voy a poner en primer plan. ¿Ya? Eh, voy a guardar mi archivo. ¿Qué tal? Ah, ya no se me va el internet, se me va la luz. ¿Y qué hago yo? Ah, ¿No? En acá lo voy a poner. Instalaciones sanitarias. ¿ya? Ahora sí, atiendo las consultas. Alexis. Eh, sí, una consulta. Bueno, más que una consulta es una duda porque. Al momento de no vincular Revit y hacer las copias de rejillas y niveles, no pasa nada. No, no se copia el para. O no, no sé qué motivo se tomó. Ya. Uh, bueno, el día de ayer hicimos bastante sobre ello. Pero de todas maneras, ¿no? Eh, colaborar. De repente, un paso se te ha ido. Seleccionar vínculo, selecciono vínculo, copiar múltiple selecciono todos los niveles no me fijo que esté seleccionado los niveles finalizar y luego finalizar acá arriba no y ya debo tener copiados todos los niveles ahora siempre es dos veces no dos dos veces se hace ese paso eh, dos veces se pone finalizar de repente se te ha ido una de las veces cu bajar a Sí, qué tal? buenas. Eh, una consulta, hoy tengo una duda en el tema de esos de niveles. Ayer, este, de ayer, de ayer estoy intentando eh, cómo cambiar el tema de, de las cantidades en esos niveles. A mí ayer usted puso eh, le salía en ponía en tres, un ejemplo, ¿no? Y le salía en tres. A mí me salía en, en en tres mil. ¿Cómo haría para cambiar el tema de las unidades? Está bueno. Es muy importante recordar que al comienzo de la sesión hemos hablado de las unidades, ¿ya? Gestionar, ¿ya? Unidades del proyecto. Hemos hablado en arquitectura, en estructuras y también en sanitarios vamos a hablar de esto. Que siempre tenemos que cuidar en qué unidades estemos trabajando. En este caso, mi longitud está en milímetros, ¿ya? Por eso es que mi nivel, mira, el de estructura se ve a 558. Pero el mío de de sanitarias, no, el de estructura es a 558. Me, me sale a 5580. Entonces, ¿yo qué cosa debo de hacer? Debo de actualizar las unidades, ¿no? Las unidades. De qué de mi proyecto? Y ponerle longitud en metros dos posiciones decimales, ¿no? Ahora, digamos, no, no es de tu agrado configurar las unidades a veces, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, lo, lo voy a crear un nivel, ¿ya? Yo también eh, puedo mover acá, si no he configurado las unidades, no estoy seguro, puedo mover acá de esta manera, quiero que vean esto, 1.3 metros, ¿sí?, ya iba a moverse 1.3 metros. Revit, ¿no? Si tú no te tienes bien eh, definido en qué unidades está trabajando el software, tienes la certeza de que si le pongo un sufijo del, de la simbología en el Sistema nacional, eh, Internacional de Unidades, como es M para metros, se va a mover 1.3 metros. Por ejemplo, si yo lo muevo acá una pulgada, ¿No? Es más, le voy a poner acá. Y voy a crear una línea más acá para que, para que vean cuánto se ha desplazado. Esta línea lo voy a mover. La voy a mover. Una. No, mejor más. Dos pulgadas. ¿Sí? Miren. Dos y el símbolo de pulgadas. Ya. Enter. Aceptar. Y ya ahora mido. ¿Cuánto se ha movido? ¿No? 2 por 2.54, 5.08 centímetros, ¿no? Entonces, si yo no tengo bien definido estos temas, se mueven siempre con el sistema internacional de unidades. ¿Ya? Ahora sí, había una consulta más, creo. No, oh, ya no había. Ya, genial. Vámonos ahora sí al nivel 1 de fontanería. Y, y veamos cómo se hace la colocación de algunos aparatitos más, ¿no? ¿Cómo iba? Eh, me iba a la pestaña sistemas. En sistemas, me iba a instalaciones de fontanería, ¿no? Y en acá, por ejemplo, vamos a probar eh, cómo se coloca este lavatorio. Se coloca en el nivel. Se está colocando en el nivel. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta algo mira voy a colocarlo acá el laboratorio un momento ya y ahora voy a hacer un corte acá sí solo para mostrarles algo Ay, y el aparato ¿Tú? Para... Mm. Ya de nuevo, no sé qué ha pasado con mi aparato sanitario. Instalaciones de fontanería, ya ah, se está colocando en el 2.88. Ya, acá ya. Mi aparato sanitario, y voy a fijarme en la sección. Ya, ¿dónde me está? colocando mi aparato sanitario. Ya. Ahora. Puede ser que no me salga. ¿Ya? ¿Y por qué no te sale? ¿Por qué no me sale en corte? Pero en 3D sí me sale. ¿No? Es más, en 3D puedo ver ¿Ya? Que lo está colocando en dónde? En el nivel que, que había dicho, ¿no? En el, en el, exactamente en ese nivel. ¿Ya? Entonces, en ese caso se debe a que el aparato sanitario, muchas veces, un, un favor, síganme acá bien, ¿ya? Muchas veces está configurado para que no se vea en corte. ¿Ya? Selecciono editar familia, ¿ya? Selecciono el elemento, eh, editar modificaciones de visibilidad. Uh, y de seguro no se ve en corte izquierda derecha, ah no se ve en nivel de detalle bajo, ya. Y de repente muchas veces trae cierto tipo de configuración. Entonces cambio el nivel de detalle acá a medio y ya se puede ver, ¿no? Y ahora qué era lo importante de acá que se ha colocado en el 0 0 ¿no? Yo necesito de repente colocarle un desfase, ¿no? Desfase de este, el anfitrión, ¿no? Ya habíamos hablado del anfitrión. De repente de 1.10, ¿no? Y ya con esto tendríamos la certeza que se está colocando ¿no? Donde yo tenía la necesidad de colocarlo ¿sí? ¿Sí? Entonces en instalaciones sanitarias, por lo menos en los aparatos, tenemos que tener conocimiento del anfitrión. ¿Ya? Un par de aparatitos más coloquemos. Voy a eliminar ese corte que he creado acá de esta. Ya. Me voy acá nuevamente. Ya. Este, me voy a colocar a uh, sistemas. Vamos a acordarnos de la tecla, ¿ya? La tecla para colocarlo es PX, ¿ya? PX. Y vamos a probar otro. Eh, Desagüe en suelo, un fregadero, a ver. ¿Ya? Ahora. Este ya también me dice no asociado, ¿ya? Pero si yo intento colocarlo acá, no me deja. ¿Ya? Entonces, de repente ha sido, ha sido modelado. Para que siempre se coloque en una cara. ¿Ya? ¿No? Entonces, le voy a poner colocar en cara. ¿Sí? Y ahora sí, ya puedo colocarlo ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿No? Ya está colocado a la altura que corresponde. Entonces, puede deberse a que sea colocado en la cara de qué? De mi mueble de obra, ¿no? ¿Para qué? Para que coincida exactamente. De repente le cambio la categoría acá un momento. a Fontanería, coordinación, ¿no? Exacto en mi mueble de obra. Entonces hay también esa opción que se coloque en mi mueble de obra, que se coloque en algún elemento en específico, ¿no? Y hay una mano levantada. Alexis. Sí, genio. Eh, una consulta con respecto a la colocación de, de esos lavaderos o baños. Tiene que ser exactamente, por ejemplo, ¿no? Si en arquitectura eh, se tiene que colocar en este, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a la arquitectura o puede ser como que poner otro parecido y modificarlo, ¿no? De acuerdo. Eh, bueno, normalmente modificarlo de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento, mis luminarias siempre las creo por cara, ¿no? Por ejemplo, en iluminación, ya que siempre estén colocados en cara, ¿no? No me importa si es suelo, pared, techo, cielo, raso, pero solamente se pueden colocar en alguna cara. ¿Ya? Ahí tengo la certeza de que siempre voy a poder colocarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué viene esto? Porque muchas veces puedo crear una luminaria que solo se coloque en suelos, digamos, ¿no? Ya. Les muestro, ¿ya? Les muestro solamente en la mira. Nueva familia. Ya. Este es Spanish. En inglés está creo. Ya. Ajá, lo, lo agrando, ¿ya? Por ejemplo, acá hay Metric Generic Model basado en suelo. ¿Ya? Si yo creo a base de esta herramienta, solamente el elemento, el mobiliario, la luminaria, el aparato sanitario que yo cree, solamente se va a poder colocar en suelo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué tal por facilidades de la vida? No, no han hecho los suelos. No, no han modelado con la herramienta suelo. Muchas veces pasa. O, por ejemplo, este de acá, ¿ya? Este, este es más clásico. Dice que solamente se puede colocar en la herramienta sailing, ¿no? Que es la que hemos visto ayer para falso cielo raso. Pero, ¿qué ocurre? Si yo no he modelado con falso cielo raso. De repente a mí me ha dado pereza y he agarrado mi suelo que está en el primer nivel, lo he copiado en el techo y le he cambiado los materiales. normal, Normal. ¿No? Y no he utilizado la herramienta que le correspondía, ¿no? Entonces, yo nunca voy a poder utilizar, ¿no? Ninguno de los mobiliarios, ¿no? Creados en falso cielo raso. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay falso cielo raso, ¿no? Sé que son casos aislados que estoy mostrando de repente viendo, pero pasan, ¿ya? Pasan muchas veces. O de repente, eh, acá hay uno, ¿no? Basado en cara, basado en muro. De repente no han dibujado los muros. Se les ha ocurrido dibujar eh, solamente sólidos y a los sólidos dar, darle un color, ¿no? O de repente es full concreto toda mi estructura y no tiene acabados. Es a, a un concreto caravista, ¿no? Como pasa en plantas industriales de repente, ¿no? No tiene nada de acabado. Y si yo he creado mi, eh, mis aparatos que se van a colocar en muros, ¿qué va a pasar? Nunca voy a poder colocarlos, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer el anfitrión. Y si yo creo mis propias familias, de preferencia, crearlos en función a caras, ¿no? Este es eh, basado en caras, ¿ya? O basado en niveles. Ah. Uh... Eh, en dos niveles, dice acá. Sí, es para columnas. ¿Ya? Solamente en esos dos tratar de dibujarlos. Y ya acomodarlos de acuerdo a las necesidades que tenga. ¿sí? Ahora sí, continuemos. Es solamente complementar a este, un poquito la consulta y, y, y respondiendo a lo que dices si hay que respetar tal cual lo que plantea la arquitectura o no. Eso depende mucho al uso de que le vas a dar al Bing y al nivel de detalle con el cual se va a llegar no es lo mismo modelar o crear un modelo a un nivel de detalle básico que son los 200 a un lot 400 no o incluso un as-built, como se va a construir entonces cómo sabes a qué nivel de detalle uno tiene que modelar eh, principalmente eso está, está explicado en el plan de ejecución bien si no hay ningún plan de ejecución bien eh, hay que preguntarnos para qué vamos a utilizar el modelo si es para incompatibilidades si es para presupuestos si es para el tema de obra y demás entonces, de acuerdo a eso por ejemplo si es para incompatibilidades no hay necesidad que sea igualito a la arquitectura podría ser algo genérico que represente un laboratorio, más que suficiente como eso puede ser incompatibilidades. Pero por otro extremo, si vas a ir un tema a un ASVIL, entonces pues mostrar uno genérico pues no va a ayudarte. Entonces eso complementando. ¿Dónde está la respuesta? En el plan de ejecución BIM. Si no hay un plan de ejecución BIM, tienes que preguntarte para qué vas a utilizar el modelo BIM. Y ahí te va a responder la pregunta si es necesario llegar a un nivel de detalle que realmente el laboratorio sea lo que plantea arquitectura o puede ser uno genérico. Eh, bueno, solo complementando. Puedes continuar yo. Ya, claro. Entonces, entonces es necesario conocer los anfitriones, ¿no? Ya. Ahora sí, empecemos con el modelamiento, ¿ya? Eh, bueno, ya hemos visto cómo se colocan distintos eh, aparatos, ¿no? Con instalación de fontanería. Ahora, ¿por qué es importante la, las instalaciones sanitarias? Más que todo por las tuberías, ¿no? Por las tuberías que van a representar incompatibilidades que tal vez atraviesen por muro, por columna, por viga, y nosotros tenemos que salvar eso. Para eso tenemos que utilizar, ¿no? Tuberías instalaciones cercanas a la realidad. ¿Y dónde puedo hacer, cómo puedo hacer yo para modelar tuberías? ¿Ya? Para eso me voy a la pestaña, Sistemas, y en Sistemas me voy a Tubería. ¿Ya? Tubería, el comando SP. ¿Sí? Ahora, con la plantilla que yo he cargado por defecto la de Revit, tenemos dos tipos de tubería. ¿Ya? Normalmente la que se usa, la estándar para agua, ¿ya? Y la otra, la DW, que es para ventilación, desagüe, ¿ya? Para ventilación y para desagüe. ¿Sí? Ahora, vamos a aprender a colocar las tuberías primero, un, un ratito acá aparte, y después vamos a ver algunas características, ¿ya? Primero, cuando coloco una tubería, tuberías es casi la que tiene más características en la barra temporal, ¿ya? Primero me pregunta el diámetro, ¿no? Acá hay varios diámetros que están creados, ¿no? Elevación a la altura que voy a colocar, ¿no? Y bueno, esto si estuviera conectado a algún aparato. Y luego tenemos las justificaciones. Empecemos por las justificaciones. ¿Ya? En agua fría, agua caliente, desagüe, normalmente se coloca en justificación central. ¿A qué me refiero? ¿No? No. Ya. Tenemos un tubo acá. Y ya. Ya. Tenemos un, un tubo de, de tubería, ¿ya? Si yo deseo colocarlo, ¿ya? Normalmente, ¿cómo van conectados los tubos? Se, se hace una línea trazada en el centro y acá se coloca, digamos, su T, su Y, lo que sea, y siguen colocados de este modo, ¿no? O sea, y cuando hay reducción, ¿dónde se coloca? Acá se coloca la reducción, ¿no? Y desde acá, de nuevo, comienza la tubería. Entonces, la justificación, se podría decir acá, es que en el centro, Siempre tiende la tubería hacia el centro. ¿Ya? Ahora, hay justificación hacia arriba y hacia abajo. Ahora, ¿en qué caso se utiliza eso? Por ejemplo, yo utilizo en mecánicas la justificación hacia abajo. ¿Por qué? Porque a mí me sugieren que mi instalación mecánica esté 7 centímetros por encima del falso cielo raso, ¿no? Y, y, y en todo momento esté al ras, ¿no? Y en los cambios de diámetros, en los cambios de dimensiones, también lo dejo a esos 7 centímetros. Entonces, para eso sirve la justificación. ¿Ya? Nosotros, como estamos agarrando primeramente agua, ¿qué cosa vamos a hacer? Justificación central. ¿Ya? Entonces, continuemos viendo las características. Justificación central. Ya saben para qué sirve. Conexión automática es para forzar el... Es para forzar los snap, como quien dice, y se conecte, ¿ya? Heredar elevación es cuando tenemos tuberías de distintos tamaños y, y absorbe la elevación de la última tubería, ¿no? La, la última altura de la tubería. Y luego heredar tamaño es que se copia el tamaño de la última tubería. Acá están los cambios dependientes y empecemos un poco... A ver cómo se coloca la tubería. ¿Ya? Vamos a utilizar una tubería y le vamos a poner elevación intermedia. Para esto también sirve la justificación. Si yo utilizaría justificación parte inferior, miren, me mandaría mi elevación inferior. ¿Ya? Pero a mí me está mandando el intermedio. ¿Sí? Elevación intermedia le voy a poner 0.5. Solamente para aprender a colocar los tubos. Ya, tubería, 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 tubería. ¿Por qué no me aparece como si fuera tubería, ingeniero? Normalmente, las tuberías solo se pueden visualizar como yo quiero en un nivel de detalle alto. ¿Ya? Entonces, yo tendría que utilizar un nivel de detalle alto. Ya, hay consulta de Matías. Profesor, una consulta. ¿Cómo le podemos cambiar el diámetro de milímetros a pulgadas? Sí, vamos a, vamos a hacer eso todavía. No, no te preocupes. ¿Ya? Vamos vamos a ver todo ello. Recién estoy en los primeros pasitos de tubería, ¿Ya? Ahora, ya vamos a, vamos a saltarnos y vamos a hacer eso, ¿ya? Para no olvidarnos más rápido. Ahora, ¿qué ocurre? Normalmente, en mi norma peruana, de repente en la norma de sus países es lo mismo, ¿no? En Colombia, en Ecuador. Se trabaja con tuberías por diámetro en pulgadas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para cambiar los diámetros a pulgadas, ¿no? Para eso me voy a la pestaña gestionar, ¿no? Gestionar es todo de programar el proyecto, ¿no? De dar pautas, facilitarme y me voy a unidades de proyecto. Y cuando me voy a unidades de proyecto, o oh, sorpresa, no aparece lo que yo necesito, que es diámetro de tuberías. Para eso, yo me voy a ir a disciplina, ¿ya? Y en disciplina voy a elegir, ¿ya? Tuberías. ¿Sí? Y en tuberías voy a buscar lo que es diámetro de tuberías: densidad, flujo, cota, grosor de aislamiento. Oh, tuberías, ese es. Estructural, sí, es este. Grosor, tamaño de tubería. ¿Ya? Tamaño de tubería, sí se tipe, claro, sí se ya, bueno. Tamaño de tubería, y en acá en unidades, yo voy a configurar para que sea en pulgadas, ¿no? En pulgadas, y que sea. ¿No? Pulgadas le puedo poner, pero mejor le pongo pulgadas fraccionarias, ¿ya? Y que me aproxime, ¿no? De repente a, a, la, a la de menor diámetro usado, ¿no? A la un cuarto más cercana, ¿sí? Símbolo, no quiero que me tenga un símbolo, pero sabemos que está en pulgadas, ¿no? Aceptar, aceptar. Ahora sí, si yo quiero dibujar una tubería, me está mostrando estos diámetros. Voy a empezar a ver cómo puedo configurar con los diámetros que yo necesito. ¿sí? Vámonos un receso de 10 de minutos y continuamos, por favor. Ya, 10 y 41 volvemos. Vale, vamos a tomar un minuto un receso de 10 minutos. Así es que 10:41 este, hora Colombia, hora Perú, hora Ecuador, regresamos. Y 9:41 hora México, ¿vale? Para que puedan ahí tomar un café, tal vez ahí desayunar o, o, o simplemente tomar un poquito de aire, ¿vale? Entonces, 10 minutitos, volvemos. Bueno, continuando. Eh, bueno, si ya están ahí, continuemos. Ya, eh, lo guardo. Y ahora, ¿qué hemos hecho en la última parte? Habíamos aprendido a configurar las unidades del proyecto, ¿no? Nos íbamos a tuberías, ¿no? Eh, nos vamos a tuberías, ya, unidades, tuberías, y nos íbamos a, a tamaño, ¿no? Tamaño de tubería, y en acá lo cambiamos a pulgadas, aceptar, aceptar. Ahora, cuando yo intento colocar las tuberías, ¿qué pasa? Me ofrece tamaños que de repente yo no necesito, ¿no? Entonces, ¿dónde yo puedo configurar? estos tamaños de tuberías, ¿ya? Para eso me voy a la pestaña Sistemas y donde está tubería, exactamente donde está tubería, existe la opción, ¿no? Acá de configuración mec mecánica, dice, ¿ya? Y en configuración mecánica hay dos apartados, uno que es para los ductos y otro que es para las tuberías, ¿ya? Y en acá, en segmentos y tamaños, tenemos todas las tuberías que podemos utilizar. En este caso voy a utilizar las de cloruro de vinilo, de polivinilo rígido de grado 40. Ya y en acá vamos a crear los tamaños que necesitamos. Voy a suprimir la mayoría eh, y voy a empezar a crear tamaños nuevos. Ya tamaño nuevo, digamos tamaño una pulgada diámetro interior eh, 0. Tres cuartos de pulgada, ¿ya? Y en acá le voy a poner eh, diámetro exterior, una pulgada. ¿Ya? Aceptar. Y ahora, eh, ¿por qué estoy haciendo? Ahora sí voy a eliminar este, ¿ya? ¿Por qué en acá tengo que crear nuevos tamaños? ¿Ya? Eh, ¿Y por qué me dice diámetro interno y diámetro externo? Porque normalmente. Estos datos tenemos que llenarlos con la normativa de cada país y dependiendo de la aspereza, va a calcularnos la pérdida de carga también. ¿Ya? Voy a crear unos cuantos tamaños más para, para poder avanzar como quisiéramos. ¿no? 0.5 pulgadas, tres cuartos. ¿no? Aceptar, tamaño nuevo, eh, un medio. Eh, diámetro interior un cuarto, digamos. No, igual. Tengo de uno y de dos más voy a crear. Dos pulgadas, uh, 1.5, dos, ¿no? Aceptar, aceptar y aceptar. Ahora sí, yo debería de poder utilizar esas tuberías, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no me deja? Utilizarlas. ¿Ya? ¿Ya? El, el de media más falta, ¿no? ¿Por qué no me deja utilizar estas tuberías? Porque yo cuando entro a las tuberías, acá me voy a editar tipo y en editar tipo me pregunta. Las preferencias de enrutamiento y los tamaños que voy a poder utilizar. ¿Ya? Y en acá voy a procurar ponerle todos los tamaños que tengo, ¿no? Tamaño mínimo, de repente, tres cuartos, esta que es de desagüe. Y para agua, ya también voy a, mmm, voy a poder elegir otro, ¿no? Entonces, acá primero tengo que configurar de acuerdo a los tamaños máximos. Entonces voy a crear un sistema más. Eh, segmentos y tamaños. El de cloruro de polivinino rígido de 40. Ya. Tengo estos tamaños. Um, creo que con estos tamaños estamos bien. Uh, uno y medio más voy a crear, ¿ya? Tamaño nuevo: 1.5. 1, 1.5. Eh, aceptar, 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 aceptar. Eh, ya, Matía, dime. Una consulta, esa configuración para crear las tuberías se puede después copiar en otra plantilla. Eh, mira, eh, yo les estoy enseñando a configurar desde cero, ¿ya? Pero el tema es que, por ejemplo, este, eh, BIN PAPCO, digamos, solo he puesto BIN PAPCO, eh, ¿ya? Y si me voy a, a portales BIN. Por ejemplo, para la mayoría de pa países de Latinoamérica, ya nos es esto, ¿no? Ya nos da plantillas con configuradas con, lo con las especificaciones técnicas de cada uno de ellos, ¿no? De cada país. De igual hay otras marcas que también tienen sus librerías BIM. Ya. Ahora, ¿esta plantilla se puede, se puede guardar? Claro. Si en algún caso yo necesito guardar. Un... Guardar como y lo guardo como plantilla, ¿ya? Para poder utilizarlo más adelante, ¿sí? En otro proyecto, ¿ya? Porque obviamente voy a tener mis configuraciones ya propias mías, ¿no? Ahora sí, continúo, ¿ya? Ahora, ya tengo la, las tuberías configuradas, ahora voy a empezar. Con la creación de tuberías, dependiendo de lo que está acá, ¿no? Ahora, primero analicemos qué estén acá. Tenemos ventilación, tenemos desagüe y tenemos agua fría. ¿no? Eh, viene desagüe de PVC, desagüe, 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 agua fría, electrón, salida, llave de riego, más agua fría. ¿No? Agua fría, agua fría. Entonces, voy a aprender a crear dos plantillitas, ya, dos sistemitas. A crear mi sistema de agua, cal de agua fría y a crear mi sistema de desagüe. ¿Ya? ¿Para qué? Para diferenciarlos. Ya. Ahora, primero, para crear un sistema, ¿ya? Me voy al navegador de proyectos y me voy a donde dice familias. En familias busco lo que es sistemas de tuberías. ¿Ya? Ahora, eh, sistemas de tuberías. Y actualmente, ¿no? Ya vienen cargados, como hemos utilizado la plantilla sanitaria, ya vienen la mayoría de los sistemas que vamos a tener la necesidad de usar. ¿Sí? Pero si por si acaso yo tuviera otras necesidades, tranquilamente pudiera duplicar y crear un nuevo sistema ya por ejemplo agua blanda por ejemplo no no hay agua blanda y, y crearía ahora esto ya está configurado ya para que nosotros podamos eh, utilizar ciertas características por ejemplo eh, dice temperatura del fluido 16 grados si yo quiero hacer un cálculo más exquisito de repente no me sirva a mí no. Eh, en Perú, 1, 2, 3, 4 grados. está eh, Bueno, en Cusco, ¿no? 4 grados está el agua de repente y no va a servir con este cálculo, ¿no? Le podría bajar. ¿Ya? Pero ya están creados los sistemas. Ahora, acá mismo yo puedo hacer las configuraciones de gráficos. ¿A qué me refiero? Miren, cuando yo dibujaba una tubería, recuerden que solo se veía en qué cosa cuando estaba en un estilo gráfico, en un nivel de, nivel de detalle alto, ¿no? Pero cuando yo le pongo un nivel de detalle bajo, se ve como líneas. Ahora, cuando nosotros presentamos planos de instalaciones sanitarias, eléctricas, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo presentamos como líneas. Entonces, acá podemos configurar en modificaciones de gráfico, ¿ya? ¿Cómo quiero que se vea? mis líneas de instalaciones sanitarias, ¿no? En este caso, en especial el de agua, ¿no? De repente le puedo poner eh, línea punto, línea punto, ¿no? Para agua y un grosor 2, aceptar, ¿no? Y de repente también le puedo dar un material, ¿ya? Acá le voy a crear un material para las tuberías de agua fría, crear nuevo material, ¿ya? Y le voy a decir... Tubería de agua fría, ¿ya? Y en acá le voy a decir descripción, clase, plástico, de repente, ¿no? Eh, plástico, gráfico, acá es lo que importa, ¿no? Apariencia, color, azul, ¿no? Y gráfico, usar igual que el renderizado. Y acá ya le puedo poner en corte, en sección, cómo se va a ver esto, ¿no? A primer plano le voy a poner azul también. Era este no azul y corte El corte no le voy a poner nada fondo y aceptar no aceptar ya tengo configurado para mi tubería de agua fría de agua fría ahora acá también se puede configurar cómo se va a ver la tubería cuando sube la tubería cuando baja no etcétera etcétera ya aceptar ahora lo mismo Voy a hacer para mi desagüe, porque actualmente solamente en este plano tenemos agua fría y desagüe. Si tuviera más sistemas, podría configurarlo de mejor manera, ¿no? Sanitario, igual, doble clic y le voy a poner modificar. Le voy a decir que se vea verde, ¿no? Pero que se vea con una línea sólida. De repente le voy a poner un grosor 3, ¿no? Para que sobresalte más. Le voy a poner aceptar. En material le voy a poner... Otro nuevo material crearé, ¿no? Crear nuevo material y le voy a decir a ah, desagüe, ¿no? Igual es plastic, ¿no? Gráficos, usar igual que el renderizado y en el renderizado le voy a poner un color verde. Ya, el, el de arriba. Oh, bueno, no me gusta ese. Y a este color verde. Ya, en gráficos igual, ¿no? En primer plano quiero que se vea. Verde. Aceptar, aceptar, aceptar. Y ya tenemos la configuración de qué? De mi instalación. Ahora, acá en fontanería, <coughs> acá en fontanería, ¿no? Estábamos acá, eh, con cloruro de polivinilo grado 40, que son las tuberías normalmente, ¿ya? En acá puedo configurar, si yo tendría la necesidad o, o, o se me iría más sencillo, puedo crear uno que sea para el agua y otro que sea para el desagüe. ¿Por qué crearía eso? Por el tema de las pendientes, ¿no? Vamos a aprender que solamente vamos a utilizar uno, dos, tres grados de pendientes y de repente en agua sin pendientes le pondríamos, ¿no? Dependiendo de los materiales. En ángulos, procuremos utilizar. Solamente ángulos de 45 ¿No? y le voy a dejar con ángulos para 45 grados más, y eso vendría a ser todo. Ahora sí, ya tengo mis dos configuraciones, ¿no? Y voy a empezar a, a modelar mis tuberías, pero antes, ¿ya? He creado ambos en mi PVC DWV, ¿no? Ambos están creados así. Yo voy a separarlo para que se cree uno para desagüe y otro para agua. ¿Ya? Entonces, pvc de BW, lo voy a editar, duplicar, tubería de agua, ¿ya? Editar, ¿no? El de agua, de repente, que el máximo grosor es un medio y el mínimo es un medio, ¿no? Aceptar y que su sistema sea siempre el de agua fría sanitaria. Editar, duplicar, tubería de desagüe. Ya, aceptar, editar, ya también en desagüe quiero que sea dos pulgadas y el, el mínimo que sea uno. ¿no? Ahora, acá también podría configura, configurar las formas de enrutamiento, ¿no? Con las familias que he cargado. Ahora acá me aparecen todas las familias que yo he cargado. Recuerden al inicio insertamos bastantes familias. Si ustedes tienen conexiones de otro tipo de conexiones desean cargar, pueden utilizar las familias que están acá. Ahora en las plantillas que les mostré de Papco, como por ejemplo, uh, vamos a ingresar ya. Hoy yo ya estoy. Mm. En Papco, acá me deja descargar, ¿no? Tengo para sanitarias, para agua fría, para agua caliente, para eléctricas, ya viene configurado todo. ¿Ya? Ahora, en acá solo es necesario aprender a utilizar la herramienta, ¿no? Le pongo aceptar, aceptar, y ahora sí puedo empezar por la creación de mi desagüe. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá. Si se dan cuenta acá, vamos a ver, selecciono, selecciono. ¿no? El lavatorio, miren, tenemos el inodoro ya, normal, ya está configurado, pero el lavatorio no ha sido copiado, porque es un modelo genérico. Entonces, si yo quisiera su desagüe de esto, no tiene desagüe, ¿ya? Entonces, momentáneamente, yo le voy a insertar un equipo, ¿ya? Y después lo voy a modificar, no hay problema. ¿Un equipo para qué? Para yo poder configurarlo de acuerdo a ello y crearle su desagüe más, ¿ya? Sí. Este ya tiene configurado su desagüe, así que no hay problema. ahora sí empecemos ya eh, fontanería ahora no esta es fontanería clavada por disciplina ya ahora sí nosotros queremos empezar a colocar las tuberías ya ahora normalmente existe dos formas de hacerlo manualmente ya y la otra es mediante, mediante forma automática que me sugiere el Revit. ¿Ya? ¿Cómo yo hago esto? Por ejemplo, yo selecciono este aparato y le voy a poner, voy a irme a donde dice acá, tubería. Y dice, abre el cuadro de diálogo de crear sistema de tuberías, donde puede especificar el sistema y el nombre del sistema. ¿Ya? Yo le puedo decir tubería. Ya. Y tiene y me dice, "No tiene tres sistemas para elegir." ¿Ya? Seguro esto ha sido modelado pensando en agua fría, sanitario y otros, no de repente agua blanda o agua caliente. ¿Ya? Entonces, yo le voy a poner por el momento agua fría, ¿sí? Y le voy a poner un nombre al sistema. Baño agua fría, ¿sí? Aceptar. Y, y me va a decir, ¿quieres añadir otro elemento más para este sistema? Sí, añadir. Añadir. Finalizar. Ahora, quiero que vean algo. Ahora mis baños, estos dos, bueno, estos tres elementos, ¿qué ha pasado? Se han vuelto de color azul. ¿Y esto por qué se debe? Porque yo había configurado para qué? Para que se vean de color azul todo lo que pertenece a mi agua fría. Ahora, ingeniero, ¿esto va a modificar cómo lo ve el arquitecto? ¿Cómo lo ve otro especialista? No, solo está modificado acá. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo creado un sistema. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Me voy a fontanería, selecciono uno de los aparatos y primero vamos a aprender a generar tuberías como, como lo hace Revit automáticamente, ¿ya? Selecciono uno de los aparatos del sistema, ya tengo que tener creado el sistema, ya, es más, voy a ver, poner los navegadores de sistema, estos son los los elementos que pertenecen a un sistema, por ejemplo, fontanería. Tengo estos que pueden ser aguas, agua, agua fría, ¿no? Eh, agua fría, agua caliente y, y sanitarios, ¿no? Estos son los sistemas que tengo. Ahora, ¿cómo yo hago para que se me genere tuberías? Selecciono uno de los elementos y le voy a poner acá generar diseño. ¿Sí? Generar diseño. ¿Ya? Y automáticamente, ¿no? Me puede generar, acá, ven esa línea verde, me puede generar soluciones, ¿no? Soluciones, sugerir cómo, cómo puedo poner, ¿ya? mi red de, de agua fría ¿no? de repente esto esto de repente acá y ya, y esa sería la primera manera ahora, ¿qué ocurre acá? miren, vamos a subir ¿Qué ocurre acá? Ah, le voy a poner vista en detalle alto. Y le voy a quitar los grosores de línea. ¿Qué ocurre acá? Muchas veces, al ser un software, como es un software nomás, simplemente un software. ¿ya? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Que no ha encontrado un modo de enrutar dos aparatos, ¿no? no se le ha, le ha creado una tubería de este el lavado, ¿no? Y quería enlazarlo con, con este lava, con esta llave y no ha encontrado la forma, no ha visto, no ha encontrado el modo. Entonces, para eso, nosotros podemos generarlo manualmente también. ¿Y cómo hacemos la generación de tuberías manualmente? ¿Ya? Para eso me voy a tubería ya y vamos a seguir la ruta que me está indicando acá el plano de bueno en este caso de, de agua ¿no? de, de desagüe no bueno vámonos por la ruta de agua primero ya ahora primero tengo que ver mi barra temporal ya primero lo lo le hago la tubería y luego lo conecto ya entonces, empecemos. Dice acá que tenemos una tubería de media, ¿no? De media. Entonces, empecemos por, por elegir tubería de agua de media. ¿Sí? Ahora sí, ya tenemos la tubería de agua. Ahora vamos a empezar a trazar, ¿no? De acuerdo a lo que se ha hecho el CAP. Me dice. ¿Dónde va a ser la elevación intermedia? No, yo sé que normalmente las tuberías de agua van por el piso. Entonces, ¿qué le voy a poner? Menos, eh, si he dejado 5 centímetros para el, para el suelo, ¿no? Para el acabado de piso, y debe estar encima del falso piso. Entonces, le voy a poner que está, por el momento, ¿ya? Menos una pulgar. Es su elevación intermedia. Entonces, acá podemos ver en sus propiedades de tipo, oh, sorry, su elevación superior, cuánto es su elevación intermedia y su elevación inferior. Como pueden ver acá, no sale, no sale de dónde? Del suelo, ¿no? No estás sobresaliendo. Entonces, empecemos. Ya, ya tengo el diámetro, ya tengo la elevación intermedia, entonces empecemos a trazar. ¿Cómo trazo? Simplemente trazo y sigo la línea. Ahora, ingeniero, no se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Cómo hago para que se vea? Primero, me fijo en el nivel de detalle. Le voy a poner nivel de detalle alto. Ya. Ahora, en el nivel de detalle alto tampoco se ve. ¿Esto a qué se puede deber? Al rango de vista. Ya. Normalmente. No se aprecia algunos elementos por el rango de vista. Entonces, me voy a propiedades de la vista y luego me voy a rango de vista. ¿Sí? Y como pueden ver acá, es eso. Por ello no se ve, ¿no? A ver, parte inferior le voy a decir que vea a menos 5 centímetros profundidad menos 5 centímetros, ¿ya? Altura de repente 3 metros, ¿ya? Y lo voy a dejar acá. Ahora sí, si yo he modelado mi tubería, ya se puede ver normalmente, ¿no? Ahora sí, tipo de sistema, agua fría, segmento de tubería, está con eso, ¿no? Con, justo con el material que he creado, cloruro de polivinino rígido, serie 40, ¿sí? Diámetro, entonces, como puedo ver, ya está con todas las características que he creado. Entonces, sigo trazando las tuberías. Ya. Ahora, yo continúo. Luego de encontrar ese, ese snap morado. Ya. Ahora, automáticamente se selecciona un codo. Vamos a ver esto, ya. Cuando yo creo las tuberías, automáticamente se seleccionan los codos. ¿Sí? Ingeniero, este codo este no se parece a, a la normativa que tengo en mi país. Es porque estoy utilizando el, eh, la plantilla del mismo Revit. Pero tú puedes utilizar la plantilla de PAP, como les dije, ¿no? Y... Eh, esa se, se parece un poco más pero estamos aprendiendo a utilizar ahora algo importante es que si no se ha creado un codo ya entre dos tuberías voy a ponerlo entre dos tuberías ya normalmente se hace automática las uniones pero si no es el caso no se ha hecho la unión cómo yo puedo hacer me voy a la pestaña Modificar, ¿ya? Y en Modificar uso la herramienta Recortar, Extender, Trim, ¿no? Que el comando es TR, TR, TR. Y automáticamente se diseña el codito. Ahora sí, terminemos con la con la tubería. Mientras tanto, abro consultas. Ah, Matías. Ya no hay, Matías. Ah, bueno. No hay consultas. Ya. Entonces vamos a terminar de modelar esto lo más rápido posible, ¿ya? Tubería, tubería, tubería. Recordemos que al ser una tubería de agua no hay pendiente acá, ¿no? No, no pasa nada. Ahora, ¿acá cómo haría Ingeniero? Si dice que va hacia arriba. Le pongo elevación intermedia un metro, ¿no? Más o menos un metro será, no hemos leído las especificaciones. Y acá de seguro va a haber una pila, ¿no? Ahora, eh, ingeniero, pero en acá yo sé que debe haber un codo, oh, ¿no? Acá, porque normalmente acá va a haber una caja de registro. Sorry, eh, una caja de registro. ¿no? Una caja de registro eh, ubicado encima, encima del sobrecimiento. Entonces corregimos esta parte. Cierro acá, ¿no? Selecciono este y le pongo que este ya también, su elevación intermedia va a ser 30 centímetros, ¿no? Y ahora sí, igual, ¿no? Herramienta trim, no me está dando la herramienta trim, pero en planta sí. Trim acá y trim acá. Y automáticamente me debe de haber creado los dos coditos, ¿no? Para que puedan unirse. Y en acá dejo el espacio, ¿no? Exactamente. ¿Para qué? Para que exista una llave. Vamos vámonos a ver. Sistemas. Accesorios no se ha cargado. Bueno. Ya. Ahora sí. Eh, continuemos. Vamos a, a crear toda la red de agua, ¿ya? Red de agua hasta acá. Un metro. No. Miren, por ejemplo, acá, ¿cuál ha sido mi error? Miren, dice que está a un metro. Yo lo puedo ver bien todo tranquilo en planimetría. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre? Como se ha creado un metro, ¿qué está pasando? Está saliendo, ¿no? En planimetría puede quedar todo bonito. Pero muchas veces los 3D nos ayudan a visualizarlo mejor. Entonces, ¿qué hago? Elimino esto. Elimino esto. Y acá vuelvo a colocar la tubería, ¿no? Recordemos que el comando para la tubería es pi. ¿Sí? Tubería a menos una pulgadera, ¿no? Y continuemos. Ahora. Yo quiero que se cree de este modo. No, no. Entonces, lo que puedo hacer es de repente modificar. Recortar, extender. Seleccionar y de repente cambiar el, la tubería que va a ir a ir, ¿no? Que, que la va a unir. Ah, de repente, otro tipo de T, ¿no? Elegir entre los tipos de T que tiene mi plantilla. Esta. Ahí está, ¿no? Porque la otra es más para ventilación. ¿No? Creo acá, creo acá, subo un metro, ¿no? Un metro y acá está, ¿no? Ahora sí, voy a cerrar estas vistas para verlo en el 3D. Mientras voy creando, ¿sí? Ya, le voy a poner disciplina, eh, fontanería. Ya, ahora sí, eh, ya tengo esto. Y vamos a agrandar un poco la caja de sección. Ahora, me di cuenta que he desplazado el baño sin darme cuenta, ¿no? Porque no está coincidiendo exactamente con la arquitectura. ¿no? Eso puede ser motivo de, de error, ¿no? Ahora, en acá... De repente, viendo un poco esto, de repente debería estar hasta acá solamente, ¿no? Ah, el que se ha movido es el archivo de PAC. Muchas veces hay que cuidarnos de esto. ¿Ya? Que mi archivo CAD siempre esté pineado. No, de repente con el, los CTRL Z lo he movido. ¿Ya? Para que no ocurra esos errores. De repente también mi archivo de arquitectura podemos haberlo movido. Lo pineo también. ¿Ya? Ahora sí. Lo muevo hasta acá, ¿no? Y ahora sí, la tubería. ¿Qué pasaría? La tubería que está acá, la tendría que hacer retroceder un poco, ¿no? Y luego alinearlo, ¿no? Alinear hasta acá. Y este también, este también alinear, alinear hasta acá. ¿No? Y cuidar en los, en los lugares que se ha movido para que esté alineado. ¿no? Lo bueno es que con, si lo he dibujado correctamente con, con las herramientas que, que se debe, normal se puede alinear. ¿no? Acá no me va a dejar alinear por el rango AL. ¿no? Ahora, como pueden ver, así va quedando las instalaciones. ¿no? Ya tenemos idea de primera mano cómo va a ir quedando las instalaciones. Vamos a apurarnos un poquito y vamos a terminar de modelar por lo menos de este nivel todas las instalaciones ya ahora sí agua acá ahora qué ocurre acá por ejemplo yo a cada rato voy a estar cambiando no voy a estar cambiando de del tamaño no por ejemplo acá está a, a menos una pulgada no y yo automáticamente voy a ponerlo a un metro no me parece no Tener que estar cambiando manualmente a cada rato. Para eso existen las herramientas de heredar tamaño y heredar elevación. Ya, heredo elevación. De nuevo, clic en heredar elevación y, y automáticamente ya se debe de haber cogido la elevación del último elemento, ¿no? del último elemento que se ha modelado y ya ya se ha cambiado de manera rápida ahora sí vamos a terminar este bañito acá no acá acá hay otra tubería ahora qué ocurre acá si yo quiero hacer la unión cómo haría lo que puedo hacer es seleccionar mi aparato y ven acá un más me aparece un más azul es en, en cuando es revit blanquito lo uno. Y ya se ha creado esa unión. Ahora, ¿por qué se ha creado de este modo? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Porque yo estaba trabajando con la altura de un metro, ¿no? Vamos a, a de nuevo modificar. Ya ah, suprimo. ¿No? Y. ¿Sí? Heredar elevación, y acá no. Un metro, y empiezo acá. Medio, ¿no? hasta acá sale el medio, medio, y medio. No se sabe hasta dónde lleva, así que lo dejo ahí. ¿Ya? De igual manera acá. Ah, acá no. Selecciono el elemento, le pulso este más. No, ahora no me convence esta llavecita. Le cambio, ¿no? De repente por esta. Y ahora sí. Pi de media. ¿no? Media hasta dónde. Hasta acá. ¿no? Luego, bueno, retrocedo un poco. ¿no? Hasta acá. Hasta acá. Luego va a subir de seguro, ¿no? Va a subir. Y acá está la llave, dice, ¿no? Le voy a poner que sube 30 centímetros, punto 30. ¿No? Y luego baja a menos una pulgada. ¿no? Cambia acá. Acá cambia a tres cuartos. ¿no? Y seguro acá está la red. ¿no? Ahora, automáticamente me ha hecho qué cosa. La reducción y la tubería. Y no, y el, eh, el esto, ¿no? Y el codo. Ahora, es muy importante tener en cuenta que si no hemos cargado nosotros las familias, no va, no va a tener de dónde sacar codos muchas veces, ¿no? No va a tener de dónde sacar las uniones, ¿ya? Porque es necesario que Revit tenga esa plantilla por lo menos cargada, ¿no? Esas familias por lo menos cargadas, ¿para qué? Para que pueda decirme o te me muestre alternativas de dónde voy a sacar ciertos elementos y está. ¿no? como pueden ver así está quedando las instalaciones sanitarias continuemos vamos a terminar de agua que es lo más rápido y vamos a continuar ahora qué es lo que pasa acá ¿Ya? Acá, por ejemplo, va a la cisterna, me dice, ¿no? De repente, y, y tiene una llave, no creo que sea una llave enterrada, de seguro, va a tener que ir eh, con una cierta subida. Entonces, voy a poner tubería de tres cuartos, ¿no? Pero en acá le voy a poner que está a 30 centímetros, porque es lo más común, ¿no? 30 centímetros acá, 30 centímetros acá. Ahora. ¿Cómo yo puedo hacer? A ver, vamos a ver, buscarlo en el 3D. Que se conecten estos dos que están a distintas alturas. De igual manera, ¿no? Ya no vamos a utilizar la herramienta Trim. Ahora vamos a utilizar recortar, extender. Selecciono dónde quiero llevar, quién quiero traer. ¿Ya? Ahora, de seguro acá falta la acotación. Pero este debe ser de tres cuartos. ¿Ya? Y ahora sí, se puede diferenciar, ¿no? Bueno, esto le voy a cambiar de TT. De este era, ¿no? No, para ventilación, para sanitario. No, esa no es. Reducción. Sí. Ya, bueno. Y le voy a poner que esta también sea de tres cuartos. A ver, esta y es, no es esta, es esta. Bueno, lo voy a dejar así por un momento. Ya, ahora, eh, ya tenemos la parte de agua, hasta acá, agua, 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 agua. Ahora sí, ¿no? Eh, bueno tenemos agua vamos a terminar agua ya y de ahí vamos a empezar con desagüe agua 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 acá está agua caliente de la bomba viene ah, succión comedores agua caliente solo hemos creado un sistema para agua fría y para eh, desagüe bueno entonces si no hay más agua caliente en estos tramos agua fría en estos tramos voy a empezar con lo que es desagüe y vamos a ver cómo se hacen las pendientes más, ¿ya? Ahora sí. Para yo empezar un sistema de desagüe, ya, entonces hay preguntas. Respondo primero, eh, José. José, mm, te he puesto para que actives tu audio. Este, buenos días mi consulta es sobre las interferencias que se pueden generar al momento de hacer la red de distribución de agua potable y, y de agua sanitaria en, en Revit en la part, tanto la parte hidráulica, sanitaria hidráulica como la parte estructural ¿Cómo puedo yo detectar las interferencias en caso dado que la tubería llegue a pasar por una viga o una col o esté pegada a una columna. Ya. Eh, bueno. Eh, miren, por ejemplo acá. Uh, acá no creo que haya interferencias y voy a insertar mi archivo de estructuras. Vínculo de Revit. Uh, este es creo. Y así si no es ese, me voy a dar cuenta. Ya no es ese. No lo giro. Bueno, lo voy a girar ya. Solamente para mostrarles. Ya, giro. Obviamente ha sido en la misma plantilla. Ya. Ahora sí, ya tengo mi archivo de estructuras y de arquitectura cargados acá, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para ver las interferencias? ¿No? En Revit, propiamente. Primero, tenemos que tener la certeza, la seguridad de que hayan sido trabajados en archivos independientes. Si no han sido trabajados en archivos independientes, no se puede propiamente en Red. Para eso, me voy a la pestaña Gestionar. ¿Ya? Y en Gestionar, busco estos simbolitos de alerta. ¿Ya? Hay uno. Uno que es Comprobar Avisos y el otro que es oh, Comprobar Avisos. Vamos a ver, ¿ya? ¿Ya? En acá normalmente me aparece. Los errorcitos que, que hemos encontrado en nuestro modelado, ¿no? ¿Qué dice? Eh, Existen sistemas desconectados. Ya. Bueno, eso es porque todavía no les, les hemos puesto tuberías. Ya. Ahora, si yo quiero comprobar las interferencias entre archivos, me voy a la, a la pestaña Colaborar nuevamente. ¿Ya? Y en Colaborar busco lo que se llama, la herramienta que se llama. Comprobar interferencias, ¿sí? Y en comprobar interferencias yo puedo comprobar dónde está existiendo choques entre, distintas, este, entre distintos archivos, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero mi archivo de estructuras con mi archivo, de, eh, con mi archivo actual, ¿ya? Yo quiero tuberías con, digamos, con vigas con cimientos, con escaleras, con todo le voy a poner ya. Le pongo aceptar, ¿no? Y me dice que los muros, este muro está chocando, ¿ay, ¿dónde está? Este muro está chocando con tubería, ¿no? Este muro está chocando con tubería. Ahora, ¿qué ocurre? Simplemente, yo me puedo limitar a decirle las vigas que están chocando con las tuberías, ¿no? Por eso también es recomendable modelar en, distin eh, en distintos archivos, ¿ya? Para hacer este análisis de interferencias. Ahora, dato adicional. Normalmente existe softwares, ¿ya? Que hacen este análisis de interferencias de manera más sencilla e incluso te mandan, ¿no? Un informe un informe de conflictos, de choques. ¿Ya? Y eso ustedes pueden utilizar. Eh, el de Autodex Revit ah, es Navis, Navis World. ¿Sí? En ahí se puede ver de manera un poco más sencilla lo que es análisis de interferencias. En Revit solamente te lo muestra de este modo. ¿No? Solamente te lo muestra de este modo, como una lista y tú tienes que buscar dónde está chocando. ¿No? Por ejemplo, acá está chocando. De repente el otro no me dice, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá está chocando, ¿no? Miren, acá ya también estamos pasando por un sobrecimiento, ¿no? En Navisworks te lo mes te lo muestra de manera un poco más visual, te identifica lo, las colisiones. ¿Ya? Ahora, cerrar y seguimos con las consultas. Víctor. Hola, buenos días. Eh, es que yo tengo un problema con el accesorio de la Y. No, no lo genera esa conexión. Dime, dime. Es que tengo una, un, un inconveniente con una, un accesorio y es el Y. El accesorio es Y que no hace la conexión y no, no conecta con la unión. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Con, con la Y. Vamos a verlo. Eh, el Y. A ver, me dices una Y. ¿No? Ah, modificar. Estirar. ¿No? Ahora. Primero. ¿Cuáles pueden ser los errores de que no se genere la unión? ¿Ya? Sistemas, tú verías que tú no tengas activado el ángulo de 45 grados. Ya, eso puede ser uno. Ahora, otro puede ser, ¿no? Eh, brida, unión. Codo, conexión, cruz. Que tú no tengas habilitado las familias que hemos cargado, ¿no? Tapón, brida, uniones, ¿no? Transición, eh, conexiones y uniones. Verificar que no esté cargado. Ahora, que los tamaños no estén habilitados, ¿no? Que solamente se generen uni uniones en ciertos tipos de tamaños. ¿Ya? Esos serían lo, los mayores inconvenientes que te voy a presentar. Otro, que tu no esté generando unión. ¿Por qué? Porque de repente tiene otro esto, otro tamaño. Ahora, otro puede ser que simplemente la familia esté mal dibujada. Sería conveniente que utilices familias de empresas, ¿ya? Donde todo ya está configurado de manera correcta, ¿no? Aunque tiene sus errores también, pero es un poco más sencillo modelar ahí. Ya continuemos con las consultas. Este, Emily. Buenos días, ingeniero. Mi consulta es que a la hora de generar una tubería, a su alrededor me sale como la línea súper gruesa. ¿Cómo la podría bajar? Ya. Ahora, lo que haces es irte a este comando. Ya, si no me equivoco, está en vista. En anotar, en vista, en gestionar entonces. ¿Dónde estará ubicado? ¿Han cambiar Ya la Vas a, a la Planta de A, a la barra de, de acceso rápido ¿Ya? Y en la barra de acceso rápido Hay estas líneas. ¿Sí? El comando Este ¿Sí? Mira, por ejemplo Ahí están las líneas gruesas que dices que no te dejan ver, ¿no? Lo desactivo y ahora va a ser líneas finas. Y recordarles que si tiene estas líneas de este sentido, significa que así está configurado para la impresión. Y ayer lo que vimos en arquitectura, ustedes pueden cambiar, ¿no? Esa configuración acá directamente. ¿Ya? Ok, gracias. Ya, ya está. Ahora, acá había de... De Victoria contesté, de Emily ya contesté, José. Bueno, este, una pequeña consulta. ¿Ustedes como empresa que brindan estas clases, ustedes tienen de casualidad un curso en Reddit que nos puedan permitir desarrollar todo lo que tiene que ver con la parte de coordinación perfecta si no me equivoco es donde uno puede ver el tema que acabas de hablar sobre las interferencias eh, bueno creo que no me corresponde, si estás Davis ahí de repente le ayudes con esa consulta, pero si no eh, bueno yo continúo, ya miren al toque nomás ya mm. Especialización. Es justamente es el curso que les comenta acá a cada momento Davis, ¿no? Eh, existe ese curso ya. Bueno, mi internet está un poco lento, disculpen. Ya, muy lento, ya creo. Ya. En acá hay coordinación BIM con NavisWorld. Ajá. Uh -huh. Sí, existe ya ese curso. Y hay bastantes talleres de cómo se hace esto, ¿no? Cómo se que se, se corrigen estas interferencias, estas fallas, ¿no? Y cómo pueden llevarse nuevamente a Revit, cómo puede solucionar y muy aparte de cómo se hace la simulación constructiva. Ya, y bueno, y esto, recordarles que este premio anual está en descuento y si tú pagas este premio anual Tienes acceso a todos los cursos durante un año. A todos, todos los cursos y a todas las certificaciones. O ¿Ah? sea que pagando eso que usted está mostrando ahí, puede hacer los cursos de Revit, de BIM y para hacer también de Civil 3D. Claro, de cálculo, de, de todo. Todos los cursos que están en la página por un año. ¿Sí? Ya. Eh, bueno, esa, esa parte creo que no me correspondía a mí, pero bueno. Y esa era la última consulta, creo. Ya. Yeah. Ay, ah, John, ah, John, 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 John. Ya está. John, dime. Uy, Hola. Eh, pues no, no podía activar. Ya, mira, eh, con el tema de las este de las interferencias, más que todo como un aporte. Eh, hay un este existen ahora plugins para para el Revit que te permiten visualizar los este para todas las especialidades las, este, las interferencias que existen con con, con las instalaciones. Eh, no, no me acuerdo muy bien la este el, el plugin, el nombre del plugin, pero sí existe ya para Revit. Bueno, si es que no, no quisieran este tocar lo que son este el Navisworks, ¿no? Eh... Más que todo es el utilizo el navis por yo, por el tema que en la gestión también se presentan interferencias, ¿no? Muchas veces hay interferencias que no son visuales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá en, en un centro de salud de acá, ¿eh, ¿qué ha pasado? Han terminado de colocar el concreto, la arquitectura, todo, ¿y qué pasa? El equipamiento habían pedido y no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Terminaron de construir supuestamente esperando el equipamiento y cuando llegó el equipamiento se dieron con la sorpresa de que no se podía desmontar ¿ya? y tenía que colocarse íntegramente el equipamiento ahora, el equipamiento tenía más o menos 2 metros 10 de ancho y las puertas estaban pensadas con 1.10 si no me equivoco 1.20 entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? en el modelo 3D no existía interferencias pero ha tenido que desmontarse todo ese muro, ¿no? Muro, ventana, puerta, perdiendo materiales, hora, hombre, en, en realidad presupuesto, ¿no? ¿Y qué? Y recién eh, colocar el equipamiento y volver a hacer todo ello. Y, y ese retrabajo toma bastante tiempo. Ahora, ¿por qué les recomiendo un poco el Navis Por el tema de que se puede simular el proceso constructivo. Esto se puede enlazar al GANT, ¿no? No solamente las interferencias, son los choques, ¿no? Los choques es... Los choques se pueden solucionar en el software rápidamente, ¿no? Incluso con, con lo que les mencioné, ¿no? Eh, colaborar y comprobar, ¿no? Interferencias, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con interferencias de otro tipo? De gestión, mala gestión en el proyecto. En ahí sí, necesitaríamos simular el proceso constructivo... Y además, el Navis Board se enlaza a un Gantt, ¿no? Se enlaza al Project. Si tú lo enlazas al Project, y puedes enlazar todos los elementos al Project, y te puede dar hasta un video de cómo va construyéndose y cómo va colocándose los elementos. Bueno, es mi recomendación personal, ¿no? Pero si desean, también pueden hacerlo mediante plugins, mediante Revit, y ahí, si no me equivoco, este es el plugin de sí sé, sí sé el nombre era es de proizajes. Proisac interferencias ah claro el avoider ya yeah. mira te puede gestionar interferencias e incluso te puede solucionar, ¿no? Te puede trazar evitando ya las colisiones. Hay plugins. Ven esta imagen. Tú lo modelas así y al plugin le dices, ¿cómo puedes? Tienes que salvar las interferencias y, y simplemente las evita, ¿no? Ahora, ahora, recuerden que esto es solo un plugin. Nosotros tenemos que estar. Eh, acordes a nuestra normativa. Por ejemplo, mi normativa de instalaciones mecánicas, que es esto, me dice, ¿no? Este, que yo tengo que tener con un ángulo entre 20 y 60 grados como máximo, ¿no? Cuidando las pendientes, que la longitud no puede exceder 60 centímetros. Entonces, este es un poco el software, pero yo como profesional tengo que conocer la normativa. Para hacerlo de manera un poco más acorde a la realidad y sin salirme de los parámetros de la normativa. Bien. Ahora hay dos consultas más y continuamos con el avance. Luis. Hola, ¿qué tal? Este, ¿Se puede instalar un plugin 2022 a Revit 2023? Eh, la mayoría de las empresas que traen plugins. Eh, ¿Dónde está? A ver. No dice, ¿no? Ya. Pero traen. Normalmente los plugins de, de, vienen desde 2020 a 2024. Traen para varias versiones. Así que no, no, no vas a tener mayor problema. ¿Sí? Ahora sí, continuemos. Ya has, ha bajado la mano la otra consulta. Vámonos a lo que es la, el tipo de tubería de desagüe. ¿Ya? Escucha. Ya. Voy a. Ocultar el vínculo de estructuras, por favor, porque sus ladrillos no me dejaban ver. Ahora, para hacer desagüe, ¿no? ¿Cómo hacemos? De igual manera, nos vamos a sistema, tuberías, ¿ya? Tubería de desagüe, ya habíamos creado nuestra plantilla, ¿no? Y en tipo de sistema, agua fría sanitaria era. Sí, sí, era agua, agua fría sanitaria. No, 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 no era agua fría sanitaria, era. Uh, sanitario no me era. Sí, sanitario no me era. Vamos a ver acá. Sí, desagüe, sanitario no me era. ¿Ya? Ahora sí, para crear una tubería de desagüe, vamos a utilizar la herramienta pendiente. ¿Sí? Vamos a empezar a colocarlo desde acá. ¿Ya? Voy a suponer que mi punto más bajo, no, que mi punto más alto Va a ser a 0.15 centímetros por debajo del suelo, ¿ya? Menos 0.15, ¿ya? Entonces, empiezo desde acá, ¿no? Y coloco hasta acá. Ahora, ¿por qué no se puede ver? Por el view range, ¿no? Por el rango de vista. Rango de vista. Eh, le voy a decir ahora que vea a menos 0.40. Y que me muestre a menos 0.40 también. ¿Ya? Ahora sí, ya tengo la tubería. Ahora, le he dibujado de una pulgada. Le voy a poner dos pulgadas para no... Para hacerlo más acorde al plano. Ahora. De nuevo, menos 0.5. Y range. Menos 0.5. No le he puesto la pendiente. Ya, entonces lo elimino nuevamente. Pi para tubería, tubería de desagüe, verifico, sistema sanitario, ya. Ahora, en acá le voy a decir menos 0.15, va a ser mi punto de inicio, pero le voy a decir que tiene una pendiente hacia abajo, ya, de 1%, 1% le voy a decir, ya. Y empiezo, ¿no? Ah, olvidemos el diámetro, el diámetro de 2 pulgadas. Y ahora sí, empecemos a modelar. Dos pulgadas, dos pulgadas, recto se va hasta acá. Y ahora me dice cuatro pulgadas. Ahora yo no he configurado para que mi tubería tenga cuatro pulgadas. La voy a configurar de manera rápida, ¿no? Eh, segmentos, tamaños, era grado 40, ¿no? Eh, tamaño nuevo, cuatro pulgadas, era diámetro interior, 3.5 le pondré. Recuerden que todo esto. Es acorde a una normativa, ¿ya? Yo no estoy agarrando la normativa, pero ustedes pueden hacerlo de ese modo. Tubería de desagüe, editar tipo, editar tamaño máximo 4 pulgadas, ¿ya? Aceptar, aceptar, aceptar. Y ahora sí, tubería de 4 pulgadas, ¿no? Y continúa acá. Luego igual acá, ¿no? Tubería de 4 pulgadas hasta acá. Ahora. Quiero que, que se den cuenta algo. Vamos a hacer un corte. Ya. Al corte le vamos a poner nivel de detalle alto. Como ustedes pueden visualizar acá, ya se ha creado la pendiente. Y como más tengo la seguridad de que se está creando la pendiente, la cota inicial es esta. Y la cota final es 19, ¿no? Entonces está bajando más o menos 1.5, no, 1.6 centímetros, ¿no? De este acá. Entonces está respondiendo a lo que es la cota, ¿no? Ahora sí, eh, vamos a terminar de modelar esta parte y quiero enseñarles a hacer filtros. Ya, por favor. Ahora, ¿cómo haría yo para modelar de este lado a este lado? ¿no? Primero, yo no conozco... La elevación que tiene este. ¿Por qué no conozco la elevación? Porque al estar yendo eh, con pendiente, cada uno va a tener una elevación distinta. ¿Ya? Para eso, me voy a tubería y le pongo heredar elevación. ¿Sí? Y ahora, como yo quiero dibujar esta pendiente, tiene que bajar hasta, bueno, desde acá hasta acá también. Entonces, se supone que de acá va a ir subiendo, ¿no? Entonces le pongo pendiente hacia arriba y continúo modelándolo. ¿no? Y ya tenemos, ya tenemos ahí la pendiente. No. De igual manera acá, pendiente hacia arriba de 2. ¿no? Y hasta acá de seguro hay un aparato sanitario. Igual acá, pendiente hacia arriba de 2. Y de seguro acá hay otro aparato sanitario, ¿no? Y ese es el modo, vamos a ver, de cómo se modela las tuberías de, 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 de desagüe, ¿no? La única diferencia, ¿cuál ha sido? Agregarle la pendiente. Ahí quiero estornudar un rato. Ya. Ahora sí, vamos a continuar un poco más la tubería acá. Tubería pendiente, ya también este está hacia abajo. Eh, de 2 pulgadas, ya está, ¿no? Ahora acá tenemos eh, esta tubería. Pi, tubería pendiente hacia abajo. Este es de 4 pulgadas. no Y va bajando, ¿no? Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Llega hasta acá. De igual manera acá, ¿no? Y bueno, acá hay una tubería de 6. Voy a crearlo de manera rápida, ¿ya? Tubería. He debido de verificar todos los tamaños antes, ¿no? Serie 40. A añadir. 6. 5.5. 6, ¿no? Aceptar, aceptar. 6. Aceptar, aceptar. Y, y me olvido de cambiar. Y 6, ¿no? Yo acá puedo ponerle la pendiente que deseo. Ahora, si yo deseo utilizar más pendientes, me voy de igual manera a la pestaña Sistemas y en este en esta flecha que está aquí, ¿no? En esta flecha que está acá, ¿no? ¿Qué hago? En mi tubería, ¿no? También ten, tenemos las pendientes, ¿no? puedo agregarle nuevos valores dependientes. De repente yo puedo agarrar un 1.5 y un 3 de repente, ¿no? Todo esto va a depender de la normativa de mi país. ¿Ya? Le voy a completar un poquito más para empezar a hacer lo que son los filtros. Ahora, ¿acá qué podemos ver? Yo necesito crearle un codito más acá, ¿no? Ah, bueno, no, no les mostré. Ahora, independientemente, yo puedo cambiar las dimensiones, ¿no? De las uniones de tubería, ¿ya? Eso también puedo hacer, ¿ya? Ahora, obviamente, en acá tendríamos que tener uno que tenga variación, ¿no? Que sea que entre con dos de un lado y que el otro lado sea cuatro. Eso les va a tocar editarlo como familia, ¿ya? Eh, en la plantilla de Papco, sí hay ese aparato, ¿no? Sí hay ese, esa unión, donde todo entra con 4 a este lado, ¿no? Y acá entra con 2, pequeñito, ¿ya? De repente pueden, pueden encontrarlo bien, ¿ya? Y ahora esto voy a terminar, es pendiente en 4, elevación, heredar elevación. ¿no? no me está conectando, es que es pendiente hacia arriba ya también, ¿no? Si no me conecta, lo que puedo hacer es dibujar pendiente hacia abajo. Esto y acá hacerle un corte. ¿Ya? ¿Y por qué no me está conectando? Verificar. Ya, no me está conectando porque la tubería lo está haciendo muy debajo. Yo manualmente puedo, ¿no? Puedo enlazarlo. ¿Para qué? Para que se conecte. ¿Ya? Y acá ya también. Uh, Pi. Ya también le puedo poner sin pendiente. ¿No? Heredar elevación de este acá y decirle que suba a 0.10. ¿no? Aplicar, aplicar y ya está, ¿no? La conexión al baño. Ahora. Ya tenemos ahora sí las tuberías dibujadas, cómo se dibuja todo ello y necesito alguna consulta, por favor, si tienen y si no continuemos avanzando. Creo que va a tomar un poquito más de tiempo. Luis. Ya, yeah, Luis. Este, ¿qué presiono para subir la tubería manualmente? Ah, eh, sorry. Eh, simplemente lo sub, subí con la flecha ya mira acá tengo la tubería flecha hacia arriba flecha hacia arriba ya pero si deseo puedo utilizar líneas no puedo utilizar líneas líneas de detalle de repente ¿no? me voy a anotar línea de detalle no y trazarlo trazarle una línea recta no para ayudarme no y ahí alinearlo no para qué? Para que ya esté exactamente, ya no esté utilizando la flecha. Sí. Ahora, este es el modo en que se hacen las tuberías. Hagamos este eh, filtros. Ya, hagamos lo que es filtros rápidamente y ha hagamos algo de eléctricas y de mecánicas. Ya. Ahora sí. Eh... John, ya dime tu consulta, John. Eh, me había perdido en un temita ahí, este, para agregar este, tuberías, el diámetro de tuberías, ¿dónde era? Porque no lo vi muy bien eso. Ah, ya. Es en la pestaña sistemas. Ay, ¿dónde está? Sistemas, acá en esta flechita. Entras a esa flechita, ya. y diámetros, el acero que yo estoy trabajando es cloruro de polivinilo rígido, serie 40. ¿Ya? Y en acá yo le creo tamaño nuevo, ¿no? Y me va a preguntar estas tres características. Y esto va a corresponder a la, al, al reglamento de nuestro país, ¿ya? Ustedes pueden agregarlo manualmente o como he hecho yo, así, ¿no? Agregan ahí, ya están agregados ahí. Y luego nos vamos a la tubería. Y en la tubería, ¿qué hacemos? Le ponemos, ¿qué cosa le ponemos? Y el tamaño máximo. Sea la nueva, el nuevo diámetro que crear. Y... Mejor lo guardo porque creo que me va a aparecer error. Ya. Ah, de nuevo, no. Este, la de Eduardo, más contesto, creo. Dime, Eduardo. Buenas tardes. Eh, tenía una consulta en cuestión a las bajantes y las montantes. Eh, tengo entendido que se debe crear un shaft para las tuberías montantes y bajantes. ¿Esa parte de la construcción, esa etapa, va en la parte de estructuras o directamente en las instalaciones? Eh, es Depende de tu reglamento. Por ejemplo, reglamento de, de metrados. En el reglamento de metrados de Perú, ya yo te comento, ¿no? Escucha, ah, está lento, lento. No no me deja. Ya bueno, les. En ahí dice que hay un ítem para concreto en instalaciones sanitarias. Y en ahí van los pedestales, ¿no? Por ejemplo, a los baños de eh, discapacitados se le crea un pedestal, pedestal de 30 centímetros. Eso, pues, pues, la protección de tuberías, ¿no? Especialmente a las pluviales exteriores o a las interiores de desagüe agua que se crea, las falsas columnas, eso debe estar metrado en sanitarias. Así me dice mi reglamento. Pero va a depender mucho del reglamento de tu país. De repente en tu país te dice que debe estar metrado eh, en arquitectura, en estructuras, ¿no? Y si me dice que está metrado ahí, yo lo modelo ahí. ¿Ya? Yo básicamente me, me guío en el modelado, en qué contiene cada archivo, de acuerdo al reglamento de metrados de mi país. ¿No? Ya, continuemos entonces. Ahora, una vez modelado, bueno, está regularmente modelado, no tenía cajas en esta plantilla, así que no le puse las cajas. Ya, pero eso es bastante sencillo para crear. ¿Ya? Una vez modelado, vamos a aprender a cómo se crean filtros. ¿Ya? Cuando nosotros seleccionamos el elemento, cualquier tubería, nos vamos a las propiedades y vamos a ver que hay tipo de sistema sanitario, ¿no? Clasificación de sistema sanitario. Ahora, en agua fría, agua caliente, ¿qué aparece? Tipo de sistema y clasificación de sistema, agua fría sanitaria, ¿no? Entonces, ¿esto qué me indica? Que yo puedo diferenciar los elementos. ¿Por qué quiero diferenciarlos? ¿Ya? Mira, puede quedarme la isometría todo chévere acá, ¿no? Todo salir bien y todo ello. Pero ¿qué ocurre? Normalmente cuando yo quiero planos únicamente de agua o únicamente de desagüe o únicamente de algo, no necesito que se vea otra especialidad. Por ejemplo, si ahí me dicen, "Preséntame la isometría de agua." ¿Qué hago? Y se va a ver desagüe y yo voy a estar ocultando uno por uno. No. Lo que yo hago es crear filtros. Para crear un filtro me voy a Vista, Visibility Graphic, ¿no? O también ir apretando VV o VG, ¿no? Y luego me voy acá a Filtros. Filtros, añado un filtro, ¿ya? Y en acá puedo elegir los filtros que ya vienen cargados por defecto o puedo crear algunos no le voy a poner filtro de agua fría sanitaria editar y me dice me va a filtrar de esta forma con estas características no si los accesorios los aislamientos las tuberías y las uniones de tuberías tienen una clasificación de sistema, recuerden el parámetro que tenía acá la tubería, que contiene agua fría doméstica, ¿no? Y lo mismo en sanitario, ¿no? Si contiene sanitario. Entonces, le voy a agregar esos dos filtros, sanitario, agua fría, sanitaria, aceptar. Ahora, aceptar. Ya he creado los filtros. Ahora, si yo quiero que únicamente se vea mi agua fría sanitaria, ¿cómo haría? Le digo visibilidad y le pongo el check y lo apago al sanitario. Ahora, en teoría, solamente se debería ver el agua fría. Y lo mismo puedo hacer con sanitarios. Ahora, todo esto, ah, espera, iba a apagar el otro. Agua fría sanitaria y se ve. Vamos a ver qué ha pasado. Agua fría sanitaria. Filtro, agua fría sanitaria. ¿Por qué se ve agua fría sanitaria si está desactivado? Vamos a ver, ya. Dice, agua fría sanitaria. Vamos a ver el filtro, filtro. A ah, editar. Fría doméstica se llama, ¿no? Le voy a poner fría nomás, que contenga la palabra fría. Ya, aceptar. Y ahora sí, en teoría no se debe poder ver mi, mi agua fría, ¿no? Ahora, de esta manera yo puedo separar, ¿ya? Separar, eh, colocar, crear vistas, crear planos que dependan, ¿no? Únicamente, ¿no? Que, que se pueda visualizar únicamente lo que es este uh, desagüe, ¿no? O de repente agua fría. ¿Ya? Y bueno, de sanitarias, esto vendría a ser lo básico. Pucha, el tiempo. Vamos a tocar algo básico de, de eléctricas, por favor. Y <laughs> al toque, ¿ya? Para eléctricas vamos a irnos a nuevo, plantilla. Eh, eléctrica aceptar ya de igual manera vamos a insertar nuestro vínculo de qué de arquitectura no ahora por cuestiones de tiempo no voy a no voy a copiar supervisar todos los niveles pero Voy a irme a los tips básicos. Ya. En eléctricas, procuramos hacer el modelamiento en planos de techo. ¿Y qué se diferencian los planos de techo con los planos de planta? ¿Ya? En los planos de planta, vamos a subir range. Ah, ¿dónde está? Acierto. Ah, Ya. Ahora, normalmente se ve hacia abajo. Normalmente, eso es lo que pasa en los planos de planta. Pero en los planos de techo, ya, normalmente se tiende a ver hacia arriba. Ya. Ahora, por eso solemos trabajar con planos de techo. Ahora, ¿Cómo se colocan las luminarias? Para colocar luminarias nos vamos igual a sistemas, ¿ya? Sistemas y buscamos el tema. Eh, espera, esto no me deja ver. Ya. De luminarias. Ahora, de igual manera acá, anfitrión, colocar en cara, ¿no? Tenemos la luminaria, ¿no? Y también de igual manera podemos insertar y cargar familias, ¿no? De luminarias, eh, iluminación, ¿no? Desde el mismo Revit. Ahora, en el renderizado, iluminan estas luminarias, ¿ya? Iluminan. Ahora eso es básicamente lo que es las luminarias ahora lo otro, lo otro más que se suele ver en luminarias es eh, sistemas lo que son las bandejas ya las bandejas tienen la misma forma de colocación que las tuberías ya por ejemplo tienen un ancho una altura en milímetros y se colocan a una cierta altura ya Ahora, uh, ¿por qué no se puede ver acá? Porque de seguro mi rango de vista no me permitía, ¿no? Vamos a seleccionar estas luminarias este, y le voy a poner que se vea a 1.80 metros. Igual acá, ¿no? Este es... View range, este es, eh, ¿cómo se llama esto? Bandejas de cables, ¿no? Bandejas de cables, ¿no? Y uniones de bandejas de cables, VV, uniones de bandejas de cables, ¿no? Ahora sí, básicamente, es... ¿cuál era el comando? No me acuerdo el comando. Era DP, creo, CT. ¿no? Y básicamente estas bandejas de cables, eh, 1.8. 1.8 metros. 1.8 metros. Se trazan de igual manera. que las tuberías. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si acá tuviera una instalación? Me voy a poner talla alta. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, si acá tuviera, no sé, un muro o algo que me impide cruzar de ese modo? ¿Cómo hago para crear las bayonetas? Simplemente hago un corte, ¿Cómo hago el corte? Me voy acá a dividir elemento, ¿no? El comando es SL, hago el corte, hago el corte, elimino, 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 era, ¿no? No, DT es tu. este es CT, ¿ya? Y acá yo puedo crear, en los cortes, puedo crear las bayonetas. Y luego de repente acomodarlo un poco más a, a mis características. Ahora, estas bayonetas, estas, estos, puedo reducirlos el radio. Un, un metro. A 300. Ahí a 300, este, ¿no? Este es 100. ¿No? Porque en mi país, por ejemplo. Estos codos eh, pueden tener cualquier, cualquier radio. ¿Ya? Y así es como se modela, ya sea arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, la iluminación. Eh, básicamente, eso sería todos los temas que tenía que tocar. Eh, y ya por premura. Eh, no he alcanzado a tubos. No sé si estás ahí, Davis, tal vez. Eh, sí, Johan. Eh, tal vez podemos ahí porque están consultando y cómo se genera el tema de los planos. Tal vez podrías mostrar rápidamente cómo se crean los planos. Para ya para poder cerrar. Eh, ya. Vamos a. Vamos a irnos a sanitarias. Por cierto, hay una mano levantada de Israel. Ahí ya. Eh, Israel, dime tu consulta. Eh, ingeniero, tenía que indicarnos cómo transformar un aparato sanitario arquitectónico para que pueda volverse MEP. Ya, ya. Eh, entonces, Davis, eso y los planos y, y cierro, ¿ya? Vale, vale. Ya. Mira, para crear un plano, ya habíamos visto un poco en arquitectura, ¿no? Nuevo plano, seleccionamos el rótulo. Y jalamos la vista. No, por ejemplo, en este lado, era fontanería. Ya. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a configurar bien fontanería. Y ya. Vamos a reducir de dónde a dónde va a jalar el plan. ¿Ya? Ahora, cuando tú quieres cargar un plano, obviamente, si lo has dibujado en un CAT, no quiero que aparezca el CAT. ¿Cómo haría? VV, filtro, no, categorías importadas sin CAT. Aceptar. ¿Ya? Ahora, tampoco quiero que aparezca, digamos, los ladrillitos que ha dibujado en la estructura. Visualizo con qué se ha modelado. Y me dice con modelos genéricos. Entonces, oculto también los modelos genéricos. ¿Ya? Ahora, también no me gustaría que el acero se vea. Oculto lo que es armadura estructural. ¿Ya? Ahora, los ejes se me están complicando un poco. VV, ejes le voy a quitar, ¿ya? Ejes es rejillas, ¿no? Ya. Ahora, pero yo necesito ejes. Me está mostrándome ejes de arquitectura, estructura de todas las disciplinas. Yo necesito ejes. Pero no necesito los ejes de todos. Solo necesito los de los de sanitarias. Entonces, o, o solo los de arquitectura de repente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? para ocultar ejes de otras disciplinas. Ya, sin ocultarlo de esta manera, ¿no? Rejillas y se oculta, ¿no? Sin ocultarlo de esa manera porque se oculta todo. Para eso me voy a VV y entro a lo que es vínculos de Revit. Y en vínculos de Revit, selecciono la visibilidad del vínculo que quiero, ¿ya? En este caso, de estructuras. ¿Ya? Visibilidad Estructuras y cambio acá donde dice vista de anfitrión. En acá, cambio a personalizado y en personalizado me voy a categorías de anotación y le pongo personalizado también. Y en acá le puedo decir que no quiero que se vea ninguna característica de anotación de estructuras. Y ahora sí, se han eliminado mis ejes de estructuras, ¿no? Ahora, también quisiera los de arquitectura. Haría lo mismo, ¿no? Vínculos de Revit, arquitectura por vista de anfitrión, personalizado, categorías de notación, personalizado y no se ve nada. Ahora sí, me he quedado únicamente con las rejillas de qué? De sanitarias, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué está pasando acá? Cuando yo presento un plano, ¿no? Normalmente yo no quiero que se vea de este modo, ¿no? Ucha, tú verías así, me van a decir, ¿por qué lo has hecho así? Hay una normativa para la presentación. Entonces, yo puedo darle un, un cierto nivel de detalle a la presentación, pero ¿qué hago? Por ejemplo, lo que puedo hacer es cambiarlo a calidad baja, primero, ¿no? Ya. De esta forma sería la forma más sencilla en cómo no mostraría elimino los cortes que he creado en cómo se vería mis instalaciones no ahora acá también puedo acotar puedo colocar las pendientes no por ejemplo acá tengo una etiqueta donde hago me voy a la pestaña a anotar etiquetar por categoría, le quito su extremito y me digo, ¿no? Esta es una tubería de media. ¿no? Ya, tubería de media. De repente ya también la de este lado es tubería de tres cuartos, ¿no? Entonces, también lo que podría hacer es etiquetar todo, etiqueta de tuberías y seleccionar todas, ¿no? Y de repente que ya se escriba las tuberías en todo, ¿no? Ahora, cómo he hecho yo para que esté con con esta línea, ¿no? Línea punteada. Lo que yo he hecho es configurarlo en el sistema. ¿Ya? Ahora, pero que también podría ser es, por ejemplo, <coughs> Quiero una tubería de agua, pero no quiero que me parezcan las de desagüe. ¿Cómo hacía eso? Me iba a filtros, ¿no? Añadía el filtro de agua sanitaria y el de desagüe, ¿no? Y solamente me quedo con agua de repente, ¿no? Ahora, ¿qué tal? No me gusta el interlineado que le ha dado el sistema. Yo también puedo configurar, ¿no? por filtros, cómo se va a ver el acabado de las líneas, ¿no? Línea punto ello. Para ello me voy a VV y me voy a filtros. Ahora, acá en filtros, yo puedo configurar cómo se va a ver mi tubería independientemente de las configuraciones que tenga antes, ¿ya? Entonces le voy a decir, mi agua se va a ver con una línea, este dash. Punto... ¿Dónde está? Le puedo poner trazo punto. Trazo punto, color azul, ¿no? Y con un grosor 2. Aceptar y aceptar. Ahora, lo que va a mandar va a ser el filtro, ¿no? Y de esta manera yo voy a poder ver mis tuberías de ese modo. Ahora, yo también quiero etiquetar mis uniones etiquetar todo uniones etiqueta de no hay etiqueta de uniones creo ya bueno también se podría hacer una etiqueta de uniones de tubería para etiquetarse todo ¿no? ahora de este modo es como presentamos los planos ¿no? ahora ¿cómo yo haría para colocarle una pendiente? cota de pendiente ¿no? si no me muestra la pendiente vamos a, a... Vamos a, a mostrar un ratito desagüe. ¿Ya? Filtros. Desagüe. Y como desagüe sí tenía pendiente, ¿cómo hacíamos? ¿Ya? Me iba a anotar cota de pendiente y ahora sí me da la pendiente, ¿no? Pero no me gusta cómo me está mostrando de este modo. Editar tipo, ¿no? En la familia de la cota de pendiente y le voy a poner este formato de unidades que de repente me dé este en porcentaje ya porcentaje con una posición decimal aceptar aceptar y que me muestre el símbolo más ya símbolo por ciento ¿no? y ya está de esta manera puedo tener básicamente todo lo que corresponde a mis Instalaciones, ¿no? La pendiente, el diámetro de, de la tubería, ¿no? Y bueno, uniones de tubería, todo ello. Tal vez si hay más adelante, se vería en cómo crear etiquetas, ¿no? Para los distintos elementos que se nos puede presentar en Rey. ¿Ya? Esto básicamente sería todo con respecto a los planos, ¿no? Y simplemente las vistas se llevan acá. Ahora, Obviamente hay para arquitectura, para estructuras, para todo hay planos, ¿no? Y, y bueno, hay más cositas que se le puede agregar, pero eso se dejaría para un curso un poco más específico. Sí. Vale, solamente para cerrar ahí, consultan este, cómo se hace el proyecto coordinado, o sea, cómo se gestiona el archivo del proyecto coordinado. ¿Cómo se gestiona? O sea, cuando uno hace el proyecto en uno solo para hacer la coordinación. Donde unes todas las especialidades, arquitectura, estructuras, instalaciones, todo, creo que entiendo que se maneja un solo proyecto, ¿verdad? Que es el proyecto de coordinación. Bueno, eso, eso entiendo que es a lo que va la pregunta. Mm, ya. Yeah. Cuando yo inserto vínculos, ya. El tramado, subyacente. Eh, gestionar vínculos dónde está gestionar gestionar vínculos ya ah. acá hay dos dos opciones tú puedes elegir no de repente como enlace como un enlace adicional o como un solapamiento eh, mm, como un enlace, lo vas a llevar como un proyecto coordinado. O sea, cuando cargues, eh, cuando exportes, vas a llevar todas las, todas las especialidades en uno solo. ¿no? no sé si a eso se refería Davis. Sí, eh, entiendo que sí. Igual, para poder un poco complementar el tema de la coordinación, una vez que ya hemos creado los tres los archivos de las distintas especialidades, que es arquitectura, que está en un archivo, ¿verdad? estructuras en otro archivo, instalaciones en otro archivo, ¿cuál es el siguiente paso? Pues es la etapa de la coordinación. Entonces, para eso hay que crear un modelo este, federado donde creamos un Revit, donde juntamos todo y empezamos a hacer la compatibilidad. Depende del proyecto, se puede hacer el mismo Revit o ese proyecto se lleva a Navis Entonces, después de este modelado... ¿Cuál es el siguiente paso? La coordinación. Empezar a identificar interferencias, incompatibilidades y obviamente si hay problemas, por ejemplo, que normalmente van a saltar entre arquitectura, estructuras, empezar a hacer la coordinación, la detección, obviamente hacer el reporte, así como también, pues, este, ¿qué se llama? Eh, empezar a darle la solución y luego actualizar los modelos y nuevamente hacer este proceso hasta lograr un proyecto bien coordinado. ¿Vale? Eso complementando un poquito la, la pregunta que, que, que hicieron. Entonces, Entonces, sí, sí. adelante. Es, esa parte sí les expliqué, mm. incluso les hablé de cómo se podía hacer en Revit y cómo se lleva en ¿No? Sí, 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 se les tocó esa parte, incluso a uh, bastante detalle. Incluso hicimos algunas soluciones de interferencias. Ah, vale, aquí? perfecto. Sí, les mostré, ¿no? Uh, aceptar, ¿no? Acá había las interferencias, ¿no? Me, me mostraba si seleccionaba. Ah, bueno. A ver. Seleccionando me debe de mostrar dónde están las interferencias. Ya, este... Y bueno, la otra consulta era cómo convertir un archivo de un baño de arquitectura a baño de instalaciones, ¿no? Y ya, voy a insertar un baño de arquitectura, ¿ya? Insertar, cargar familia, no, cargar familia de Revit. Vamos a ver, arquitectura. Esto, ¿Dónde están los baños de arquitectura? Ah, no, muebles de obra. ¿Y dónde están? A ver, ve, pilares, paneles, muros, mobiliario. Mobiliario. Mmm, ya no tengo los de arquitectura acá. A ver, vamos a ver. Acopladores, armazón, baratillas, cimentación, conexiones, eléctrica, contorno. Pontanería. No, no tengo baños sin conexiones. Hmm. Ya, no importa. Ahora. Vamos a crear una, una familia así ya. Al toque. Nueva familia. Uh, suponiendo que. Estamos en, en un baño de arquitectura. Ya vamos a crear algo así al toque. Modelo genérico métrico. ¿Ya? Modelo genérico métrico. Ya. A, abrir. Ya. Mira, cuando nosotros hacemos doble clic a un elemento, por ejemplo, este de acá, ¿no? Este ya tiene sus conexiones, ¿no? Vamos a suponer, eso es una familia. ¿Ya? Vamos a suponer que estamos en, en esta familia de acá, ¿no? Y que este es un baño de arquitectura. ¿Ya? Simplemente un cuadrado, le dejo, ¿ya? Que vamos a suponer nomás, porque hacer el baño me, me va a tomar tiempo. Y ahora, como pueden ver acá, no hay conexiones. ¿Ya? ¿Nosotros cómo podemos crear las conexiones? ¿No? Para que se enlacen, ¿no? Nuestras tuberías, nuestras instalaciones, etc. Para eso me voy primero a unidades. ¿Ya? Longitud metros. Dos posiciones decimales, aceptar, aceptar. Ahora, este, tuberías, ¿no? Tamaño de tubería, lo tenemos que poner eh, pulgadas fraccionarias y al, al cuarto más cercano, ¿no? Eh, símbolo de unidades, ninguno lo va a poner. Aceptar, aceptar. Primero, configuras las unidades. Luego, en acá, le pones, te vas a la pestaña Crear. Ahora, antes de crear el elemento que va a servir de conexión, me voy acá a Parámetros y Categorías de Familia y le voy a decir que es un aparato sanitario. ¿Ya? ¿Para qué? Para que más adelante me sirva también con los filtros. Aparato sanitario, aceptar. Ahora sí, ya tengo un aparato sanitario que no tiene conexiones. ¿Cómo hago las conexiones? Me voy a la pestaña Crear y todas estas herramientas de acá me sirven para hacer las conexiones ya ahora estas son conexiones de tuberías que es sanitarias conexiones de tubos es para eléctricas ya eh, y estas son para mecánicas ya ahora estas son para bandejas de cables el, hemos visto cómo se crean las bandejas y esta es para conexiones eléctricas, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en conexiones de tuberías. ¿Sí? Ahora, primero, primero, se define una cara. ¿Ya? ¿Por qué se define una cara? ¿Dónde se va a hacer la conexión? ¿Ya? Definimos una cara, definir la cara. Como pueden ver, esa línea celeste estoy conectando a la parte inferior, sí, suponiendo que le faltaba instalación de desagüe este de baño, ya, la parte inferior, ya, ahora sí, selecciono este elementito que se ha creado y tengo que ver de esta forma, ya, me voy a ir acá, dice clasificación de sistema, yo sé que va a servir para un desagüe, entonces le pondré sanitario. ¿ya? ya tenemos clasificado el sistema. Ahora, permitir pérdida de carga, esto es para el cálculo, ¿no? Le, le puedo, podemos poner eh, sin definir o por pérdida específica de repente, ¿no? Por aparato. Ya no, no hay problema eso. Dirección de flujo. Le voy a poner que solamente acepte salida, salida de, este, de esta instalación ya ahora eh, configuración de, de flujo por unidades lo a decir ya Ahora sí, ya tengo esto configurado. ahora nos vamos a ir a configurar el diámetro. ya en acá en diámetro le voy a poner una pulgada de repente, cuatro pulgadas de repente. Dependiendo de la necesidad. ¿Hemos configurado las unidades o no? Tubería. Tamaño de tubería en pulgadas. En común también le voy a poner. Ya. Longitud. Este. Pies y pulgadas fraccionarias. A un cuarto más cercano. Aceptar, aceptar. Aceptar. Ah. ¿Por qué no está? ¿Por qué lo está aproximando a cero? Común, longitud. Ah, no. Pulgadas fraccionarias, no me debe ser. Pies y pulgadas. Le puse aceptar. Aceptar. Y ahora sí. Si yo selecciono, ya tengo que tiene un diámetro de 4 pulgadas. ¿no? Ahora sí, de ese modo ya sabemos que de esta tubería va a salir un sistema de cuatro pulgadas, ¿no? que va a estar calculado por pérdida específica, ¿ya? Y que únicamente es saliente y pertenece al sistema sanitario. Por eso era importante, por eso nos hemos pasado bastante tiempo conociendo los sistemas, ¿sí? Y de este modo podemos volver cualquier elemento, componente, ¿en qué? En un aparato sanitario, tal vez mecánico, tal vez eléctrico, etc. Y bueno eso sería el modo, ¿no? Ahora, si yo lo cargo en mi proyecto, bueno, acá ya, como puedes ver, ya tiene su salida, ¿no? Es un saliente ¿de cuánto? De cuatro pulgadas, ¿no? Y eso, eso vendría a ser todo. Hay, hay manos levantadas. Yeah. Luis, dime tu consulta. Ese, ¿Todas las familias que enviaron se pueden instalar en un Revit en inglés? Ah. Sí. Eh, en, Revit, en Revit en inglés, Revit en español, lo mismo. En italiano, incluso creo que vimos el lavatorio que está acá. ¿Cuál era? Había un aparatito. Que tenía un idioma raro. Bueno, seguro no lo he colocado. A ver, vamos a ver. Arquitectura, no, sistemas, instalaciones, ¿no? Cualquier familia se puede. Ahí está esto, el espejo, ¿no? No sé qué idioma será, la verdad, yo. Pero cualquier familia se puede cargar. En cualquier proyecto. No, las plantillas de Revit están acá, ¿no? Si tú quieres cargar alguna familia de tus de tus familias que tienes personalizadas, las cargas de acá. Ya, ya. Esa sería la respuesta a tu consulta. Eh, Eduardo, eh, en cuestión a los planos, también se puede generar una vista isométrica. Claro. Ahora. Uh, vamos a planos. Ya, yeah, ahí está, ¿no? Ahora, en el 3D le voy a ah, no, esta este es la familia, ¿no? Uh, digamos, quiero este baño. ¿Ya? Y le voy a poner. Le voy a duplicar. Duplicar. Isometría. ¿Ya? Ahora, quiero cargar esta isometría. Entonces solo me tengo que quedar con los elementos que están acá. Ahora, ¿qué es ese elemento que, que me está interrumpiendo la vista? Dice es una caja de referencia. Vamos a ocultar ese elemento, ¿ya? Caja de referencia. Ya, ahora sí, me estoy quedándome con esto y le voy a decir que ya quiero en una disciplina de coordinación. Ya, algo así más o menos me voy a quedar. Un toque todavía. Y ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No se están viendo mis tuberías. Yo quiero que se vean mis tuberías. Primero voy a ocultar los niveles más, ¿ya? Niveles. Ahora, yo quiero que se vean mis tuberías. Quiero darle una cierta transparencia a mis aparatos. Entonces, presiono VV. Me voy a Vínculos de Revit y le pongo Tramado. Como pueden ver, ya se ha creado una cierta transparencia, pero no, le voy a poner como subyacente. Le voy a quitar el Tramado. Puedo hacer que se vea de este modo de repente, ¿no? Pero no me gusta esta isometría. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a irme, VV, y voy a poner suelos, ¿no? Que se vean con una transparencia del 60. Después, muros, que se vean con una transparencia del 60. ¿Qué más hay? Este, eh, modelos genéricos, no quiero que se vean. Ah, uh, Mobiliario, 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 muebles de obra, mobiliario, le voy a poner una transparencia de 40. Aceptar, aceptar. Ya se está generando un poco, ¿no? Es, digamos, armadura estructural, no quiero que se vea. Y tal vez le puedo dar un poco más de transparencia al suelo, ¿no? Suelo, 80 lo voy a poner. ¿Ya? ¿No? Y de cierto modo configurando de esta manera, puedo lograr que la isometría se vea tal y como yo quiera, ¿sí? A ver, había una consulta más. Alexis. Sí, ingeniero, eh, mi consulta era que al momento de crear esos, ¿no? Los aparatos sanitarios, sus salidas, sus entradas, eso al final, ¿de qué nos sirve, no? A Digamos, a futuro, nos ayuda con un cálculo. Eso es mi duda, ¿no? Ya, es que sucede que acá no lo hemos visto, pero mira, todos los aparatos tienen características para ser calculados, ¿no? Para calcular la pérdida de carga, la pérdida de presión, ¿no? La fricción en la tubería, la fricción en el agua, se puede hacer cálculo. No, es más, si nos vamos a la pestaña Sistemas, ¿ya? acá tenemos métodos de cálculo, ¿no? En acá por pérdida de carga, por flujo, también se puede agregar acá por Hunter, ¿no? Entonces, eh, cuando están conectados los aparatos, ¿ya? Se puede realizar el cálculo acá. ¿Ya? Ahora, si yo me adentro en el cálculo, créeme que se nos va a alargar este curso. A 20 horas, así más o menos, ¿no? He tratado de ver lo, lo importante que vamos a utilizar todos como modeladores, ¿no? Y, y bueno, eh, me he querido pasar en eso, más o menos, ¿no? Por eso sirven las conexiones. ¿Sí? Y bueno, acá hay un, una pregunta. Así que, Alexis, ¿más consulta, Alexis? y sí, una última consulta, ingeniero. Eh... Estos cálculos que menciona, eso ya lo hace un ingeniero sanitario sí o en el aspecto eléctrico un ingeniero eléctrico o también lo puede hacer un ingeniero civil ¿sí? que domina. No? Uh, depend eh, dependiendo del dependiendo del proyecto, no. Por ejemplo, yo soy ingeniero civil y yo hago cálculos normalmente de sanitarias, no. Pero si en el TDR en las especificaciones me di dice solamente ingeniero sanitario, pues lo puedo hacer por un método de comprobación, más no por el proyecto, ¿no? Oscar, tu consulta. Y, y solamente para, para poder ahí aclarar, Oscar, eh, o la persona que hizo la Alexis, recordar que cuando estamos creando los modelos en Revit, estamos gestionando la información, no es que estamos haciendo el cálculo como tal. El cálculo ya lo, lo, lo planteó otro profesional y solamente estamos creando el modelo. ¿Para qué estamos creando el modelo? Para gestionar la información. ¿Qué cosa vamos a gestionar? Primero que nada, vamos a hacer una detección de interferencia. ¿no? Vamos a ver si hay problemas entre arquitectura, estructuras, entre sanitaria, eléctricas, entre las distintas especialidades, ¿vale? Entonces, es, si hay problemas, le vamos a plantear solución. Una vez que todo el proyecto esté coordinado, ¿para qué nos va, nos va a servir hacer estos modelos? Para poder crear planos, como lo, lo ha hecho Johan. ¿no? De una manera tan sencilla, una vez que todo esté bien, podemos crear planos. También podemos sacar metrados, cuantificaciones. Y, y luego, obviamente, empezar a hacer toda la documentación del proyecto, ¿vale? Entonces, recordar que con Revit estamos modelando la información. Estamos, mejor hecho gestionando la información. Estamos creando los modelos digitales para que nos utilicen a, gest a gestionar la información. Pero los cálculos, eso los tienen que hacer los propios especialistas. De que lo puede hacer un ingeniero civil, claramente, si está capacitado, lo puede hacer, ¿vale? Pero recordar que estamos haciendo, gestionando la información. Acá no estamos diseñando, no hemos diseñado el sistema de vigas, no hemos diseñado este, el, el tema arquitectónico, no. Ya nos han dado la información y esa información la estamos creando en modelo. ¿Para qué? Para hacer más eficiente el tema de la, crear la documentación, crear la, los metrados, así como también la coordinación. Solamente de manera complementaria a lo que mencionaba yo. Bueno, ahora sí vamos con Oscar. Ya, ahora sí, Oscar. No se te escucha si estás hablando. Creo que no, lo ha aprendido su audio, pero no, no se escucha. No, no se escucha, Oscar. Y bueno. Si no hay en YouTube más Davis, creo que con eso cerramos por mi parte. Yo, yo estaba muteado. Ah, sí, hay una última consulta en, en YouTube para poder darte y cuando se pase, cerramos y para poder explicarles cómo hacer el proceso de certificación. ¿Vale? Entonces, están preguntando, ingeniero, no sé si usted puede mostrar algunos proyectos que usted ya ha terminado y nos puede ver cuál es el alcance que se puede lograr. No sé si es tan factible eso sea. Tal vez demuestren, ¿no? Para, ver, para verlo, ¿no? O sea, lo que preguntan es hasta dónde se puede llegar y cuáles son las bondades y hasta dónde se puede llegar con el tema de Red. A ver, tengo creo acá algunos proyectos. Es que, bueno, lo, lo suelo dejar en mi computadora de trabajo y esta es la computadora de, de casa. Pero igual debo tener algunos. algunos a ver, en Red 2020 trabajó la última vez. Mm. Mm-hmm. Mientras que yo va abriendo los archivos, eh, recordarles que ya en breve le vamos a comentar cómo es el proceso de certificación. Ya estamos alistando los links, todo para poder pasarles y obviamente tengan en claro este, qué es lo que van a realizar. ¿OK? Pero no se preocupen, este, ya lo vamos a ver, Que terminemos las últimas consultas para poder cerrar correctamente la parte del dictado para luego explicarles ya cómo es todo este proceso a, acerca del proceso de certificación. Vale, adelante. Sí, es. No están. Los que tengo, bueno. Creo que no está concluido este. Ya, pero igual, uh, tengo este, este modelo, ¿no? Pero, por ejemplo, acá ya tengo planes. Bueno, primero tengo metrados, ¿no? Tengo los metrados que están saliendo propiamente del modelo. Todo, 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 todo está enlazado al modelo. Y yo he, me doy la molestia de crear cada uno con los ítems correspondiente a la norma, ¿no? Bueno, en mi trabajo me exigen ello. Correspondiente a, la, a, a mi reglamento de metrados, ¿no? Cada uno está con su ítem correspondiente. Ahora, eh, bueno, creo que lo eliminé los planos. Pero, por ejemplo, estos son planos de acabados. Voy a quitarle la plantilla. Que están sacados directamente de Revit, ¿no? Donde incluso. Se puede observar que están las bruñas, ¿no? Y esto se puede extraer directamente del modelo. ¿no? Eh, de igual manera, eh, esto es en estructuras, no, no es en arquitectura, ¿no? Eh, está totalmente acotado, lo que les mencionaba, ¿no? Los zócalos curvos, el, el acabado, ¿no? Eh, de igual manera, Sanitarios es un poco más sencillo, pero en Arquitectura, Estructuras, sí se llega hasta este nivel de detalle. Vamos a, a crear una caja de sección. Es que no tengo todos los vínculos de este proyecto. Como les dije, muchas veces lo trabajamos en distintos archivos. ¿ya? Ah, por ejemplo, acá tengo la arquitectura, ¿no? ¿Cómo está haciéndose los acabados? Lo que les mencionaba, ¿no? Ahí están las bruñas que están saliendo del, del proyecto, ¿no? Las ventanas y, y cada ventana ya está con, con sus respectivos metrados, ¿no? De repente el tipo de pintura que va a ir en el derrame, ¿no? Eh, y, y más abajo acá, una, una ligera descripción para el metrado, ¿no? Y, y su metrado de derrame también debe estar por acá. ¿Ya? Ahora. También las puertas correspondientes a un centro de salud, ¿no? Eh, ¿Dónde está ubicado en el dispendio de medicamentos? no ¿Cuál es el material de uno, el material del otro, el material del acabado, del marco, la plancha metálica, sus dimensiones, ya un poco más adecuado a la norma, ¿no? Después su nomenclatura. Todo esto es simplemente con. Y con las características que te da Revit por defecto, ¿no? De repente, acá arriba, ¿no? Acá arriba, tenemos los tinteles. Vamos a agrandarlo un poquito más. A seleccionar todos en el entero proyecto de X. Ya. Tenemos los tinteles. Voy a ocultar los cielos rasos. Eh, ya. Tenemos los tinteles. Ahora, ¿qué es lo importante de estos tinteles? los dinteles están ya colocados para construcción, ¿no? Están sus, sus, dry, sus perfiles de drywall, perfiles metálicos para la colocación de drywall, están, están ya colocados en... de manera paramétrica, ¿no? Por dónde se va a colocar el drywall está en ahí, ¿no? Ya están colocados a 61 centímetros, como indicaba el proveedor, y nosotros... Solamente hemos modelado, ¿no? Se, se puede modelar bastantes cositas acá en Revit. ¿no? Procurar de todo estar modelado acorde a los alcances, ¿no? Si, digamos, me piden un proyecto para interferencias únicamente, no serviría modelar hasta los perfiles de Drywall, ¿no? Eh, pero si modelo uno. Para interferencias, tal vez hacerlo con una ventana clásica, ya va a depender mucho de mis alcances, ¿no? En acá los alcances eran los metrados y la construcción. Por eso también he modelado los acabados, ¿no? Como elementos independientes. Sí, pero si hubiera sido únicamente para, para, para que se vea bonito, de repente en uno solo todos los muros, ¿no? Me ahorro el trabajo. Todo, todo esto lo que está modelado siempre está ligado a mis alcances. ¿ya? Y todos los metrados, bueno, no hemos visto nada de metrados, salen directamente desde el modelo. Y si yo hago algún cambio, auto, automáticamente se va a, 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 a cambiar, ¿no? Por ejemplo, voy a buscar la mampara 2, ¿ya? Mampara 2. Pentana, mampara 2. Ya. Uh, un toque me dice que hay una, una sola mampara 2 que está ubicada en el hall público. Si yo elimino la mampara por casualidad del destino, automáticamente yo ya no tengo mamparas. ¿no? Entonces, los metrados siempre están actualizándose en tiempo, di, en, en tiempo real, ¿no? en vivo y en directo, como diría. ¿Sí? Uh, de estructuras. Creo que no tengo acá, a ver, estructuras. Ah, no sé si esté totalmente acabado, pero vamos a ver, este es de sanitarias. Ya. De igual manera, los metrados salen directamente del modelo BIM, ¿no? Y en acá está modelado incluso las cajas de paso, ¿no? Si yo lo oculto puedo ver su llave, cómo está colocado, ¿no? De repente, por ejemplo, acá había una observación, porque la llave al comienzo, estaba colocado, uh, estaba, ¿dónde está el giro? Acá está. Ya, bueno, la, la llave estaba colocada hacia arriba, ¿ya? Y ocurría que cuando tú lo abrías o lo cerrabas, necesariamente se quedaba la, la, la caja abierta. ¿No? Entonces, como es un centro de salud, no podemos tener una caja abierta. Se ha optimizado por utilizar un, una caja con un poco más de profundidad y, y ponerlo siempre de lado. ¿No? Y así hay bastantes tipos de cosas, ¿no? De todo, básicamente todo se puede modelar, ¿no? Uh, a ver. No, acá, acá ya están todos, ¿no? Están conectados, etc. Ya, esos serían mis proyectos de estructuras, también tengo. A ver, Fred, dime tu consulta. Vale, vamos a elegir dos consultas no, más para ya poder eh, relevarle re un poquito cómo va. Ah, bueno, primeramente, ¿Sí? a a eh, muchas gracias por la, la clase ¿no? Es eh, una consulta respecto al tema de versiones. Esto he visto también que bastante gente que ya se dedica al ámbito laboral ya de del tema de Revit maneja versiones antiguas 2020, 2021, pero también en los cursos gran mayoría opta por 2024. el tema de los de las versiones. ¿Por qué se opta por versiones antiguas? ¿Hay un estándar o a qué se debe esto? No, por las licencias. Las licencias son originales y, y se compró, ¿no? Cuando compra la empresa lo compró como 2020, ¿no? Y lo tenía vigente tres años. Entonces, no va a estar comprando otra licencia, otra licencia, otra licencia. Como normalmente se suele trabajar con licencias originales, por eso trato de tener todas las versiones dependiendo de la licencia que se me dé. ¿No? si me dan una licencia de Revit 2021 no voy a estar descargando. Simplemente entro y activo su licencia. Ahora, la licencia sí tiene ciertas ventajas, pero no es en el tema del modelado. ¿Ya? Es en acá. Justo las herramientas que nos, no nos aparecen acá, que son las herramientas de coordinación. ¿Ya? Que es todo lo res, respecto al Autodesk Construction Cloud, ¿no? Al BIN 360, al A360, etc. Una consulta más, Davis, de repente, hay hartas, pero sí, el tiempo. ¿De YouTube o elijo yo acá una? Elige, por favor, yo. Ya. Eh, Freter, el siguiente. Eh, dime, Fred. Eh, dime no, ya. no, yo consulté, yo consulté. Ahí. Ya. Luis. ¿Cómo hice el corte en donde quitó el techo al último? ¿Hizo un corte y sacó el techo? Eh, un corte en tu documento. proyecto de muestra, creo que hiciste el section box. Me parece, ah, y acá lo podemos ver, ¿no? Eh, Le voy a poner eh, por disciplina, fontanería, coordinación. Ahora, eh, acá yo puedo quitar, por ejemplo, los muros, ¿no? Eh, simplemente oculto la categoría. Y ya no se ven los muros. Ese es un método. Ahora, la otra forma es yo acortando la caja de sección o aumentando, ¿no? Y eso vimos, ¿no? Modificar. Y esto era para crear una caja de sección de los elementos seleccionados. Ya vimos esto. O si no, seleccionar un elemento y pulsar BX, ¿no? y me encierra una caja de sección, solamente conteniendo ese elemento. Y bueno, eso es todo de mi parte, Davis, tú, para el tema de la certificación. Vale, perfecto. Bueno, con eso concluimos en la parte de dictado, espero la verdad que haya sido de mucho valor para cada uno de ustedes, espero realmente que a lo largo de estas sesiones intensivas hayan podido tener primero claro cómo es el proceso de trabajo de la del tema de modelado. Principalmente el curso estaba enfocado con el tema de la, de la modelación BIM, y pues espero realmente que hayamos podido cumplir los objetivos. Eh, si bien fue algo intensivo, pero la idea era abarcar cómo se arranca un proyecto. Este, en una determinada especialidad, en este caso estructuras, luego pasarlo a lo que es arquitectura y luego pasarlo a lo demás, instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, espero que con eso hayamos podido cumplir los objetivos y a continuación vamos a poder explicarles, este, explicarles el proceso de certificación. ¿Vale? El proceso de certificación. No sin antes recordarles algunas cosas importantes o algunas cosas que han estado preguntando constantemente. Las clases están siendo grabadas, así que no se preocupen si en algo quieren repasar, no pudieron seguir por el tema de la versión y todo las clases están siendo grabadas, ¿vale? Tanto la clase de, de arquitectura, la clase de, este, que se llama la del día de ayer, la de estructuras, la de hoy día, está siendo grabada, así que se le vamos a alcanzar a cada uno de ustedes, ¿vale? No se, de ese lado, no se preocupen para que puedan, este, repasar y todo lo demás, ¿ok? Eso como primer punto. Por otro punto, como ya les había mencionado, pues, los invito a que puedan aprovechar la promoción que tenemos en ConstruEdu donde van a poder acceder a todos los cursos de modelado. Como hemos visto y hemos conversado bastante, el tema de la coordinación, el tema de modelado es una partecita pequeña de todo lo que es el mundo BIM, ¿vale? Si crees que BIM es solamente manejar Revit, estamos muy equivocados, ¿vale? El BIM es mucho más amplio, es la manera cómo vamos a cambiar. Este, de gestionar la información. Al día de hoy cómo gestionamos esa información, creando los planos este en 2D, ¿verdad? En los AutoCAD y luego gestionamos eh, los planos de papel y hacemos el expediente técnico. Entonces, va a cambiar toda esa manera. En vez de poder crear este primero los planos, luego hacer los metrados, lo que son las cuantificaciones, luego pasar al cronograma, al presupuesto, ese proceso va a cambiar. ¿Por qué? Porque primero vamos a crear los modelos de información y a partir de los modelos de información automáticamente se van a crear los, las cuantificaciones, se van a crear los planos. Mientras que nosotros al día de hoy primero creamos planos y hacemos metrados o cuantificación, por ejemplo, cambia el proceso. Primero creamos modelos de información y a partir de eso se crean los planos. ¿Vale? Entonces va cambiando todo eso. En consecuencia, trabajar con la metodología BIM es cambiar muchos procesos al cual estamos acostumbrados. Entonces, si creen que solamente es modelar, estamos equivocados. Justamente esto es una partecita de todo el proceso como tal. ¿Vale? Lo que hemos visto es cómo crear esos modelos de información. ¿Para qué? Para que el siguiente punto hagamos la coordinación detectar interferencias y a partir de eso encontrar incompatibilidades una y otra vez y luego recién crear los planos, luego recién crear este, la, las cuantificaciones, porque ya como el proyecto está coordinado, ya vamos a tener metrados exactos, planos exactos. De nada sirve hacer inmediatamente los planos porque obviamente van a saltar más problemas, más problemas y en consecuencia no van a estar correctamente hecho los planos. Entonces, si se dan cuenta, está cambiando los procesos con los cuales estamos acostumbrados. ¿Ok? ¿Y por qué es necesario aprender bien? porque va a ser un estándar mundial en el cual vamos a trabajar, va a ser la nueva manera como vamos a trabajar, ¿vale? Los gobiernos de Latinoamérica están impulsando su adopción. En el caso de, de, es de Colombia, al 2026 se va a crear una ley para poder trabajar todos los proyectos de, de Colombia de infraestructura con BIM. En el caso de Chile, el 2025, es decir, de acá a dos años, otra vez menos. En el caso de Perú, el 2030. En el caso de México, el, el plan está en una reestructuración, pero el objetivo es apuntar a lo mismo, a trabajar con BIM en todo lo que es el desarrollo de los proyectos de infraestructura, ¿vale? Entonces, el camino que porque qué les estoy comentando todo esto? El camino que tienen que seguir es capacitarse en BIM y justamente acá les muestro toda la oferta educativa que tiene construir para que ustedes lo puedan evaluar, ¿vale? Tenemos en ese sentido, si quieres, ustedes quieren arrancar y profundizar más lo que hemos visto ahora, lo pueden hacer siguiendo esta ruta, que es el modelado BIM con Revit, ¿vale? Donde acá nosotros les enseñamos desde lo básico qué cosa es BIM, para que no confundas que BIM es Revit, que es un software o algo por el estilo. Revit básicamente es una herramienta de modelado BIM, pero no es BIM, ¿vale? Entonces, si, si no sabes aún te confunde con

e inicia con esto, ¿vale? Si ya tienes claro los conceptos, pero todavía no manejas Revit, acá tienes que continuar con lo, el modelado con Revit, luego ir a las estructuras. Obviamente, acá llevamos más a detalle. Lo que hemos visto en este curso intensivo, lo básico necesario que siempre vas a ver en todo proyecto: modelar una cimentación, una columna, un muro, una losa, una vía, una escalera, eso siempre vas a ver en un proyecto. Pero no solamente hay eso, ¿no? hay muchas más cosas como las estructuras metálicas, etcétera, etcétera, que necesitas entrar a profundizar. Entonces, en este curso te enseñamos eso. Por otro lado, lo mismo en la especialidad de arquitectura, lo mismo en la especialidad de y mecánicas, lo mismo en la especialidad de eléctricas, ¿vale? Una vez que tú sepas modelar, ¿cuál es el siguiente paso crear los planos como ya te había dicho primero modelamos y luego creamos los planos pero hay que crearlo para poder entregarlo para poder presentar como expediente técnico así como lo haces en el autocad bastante detallado acotado con todos los detalles los hatch los 3D y todo lo demás pues acá te enseñamos a cómo crear los planos y también cómo gestionar incluso también cómo crear las familias paramétricas porque en unos casos va a tocar crear las familias paramétricas y si te vas a desempeñar como el rol de modelador pues toca hacer eso vale una vez que tú sepas modelar Cuál es el siguiente camino la coordinación vale la coordinación la idea es que vengas a esta, a esta ruta donde vas a poder cómo aplicar o utilizar Navisor para utilizar la coordinación, cómo gestionar filtros y parámetros para lograr este objetivo, cómo elaborar un plan de ejecución BIM y también cómo realizar una coordinación BIM con la herramienta Navisor, ¿vale? Donde acá te teníamos ya utilizar esta herramienta pensado en el rol del corredor BIM. Es decir, después que se han creado los modelos de información, después que se han creado los modelos que ahora hemos visto, tiene que pasar un proceso de auditoría, luego tiene que pasar un proceso de federación y luego la coordinación. Es decir, cómo detectar interferencias, cómo encontrar esas colisiones que estaba mencionando yo. Si bien en Revit se puede, pero Revit no es la herramienta especializada. La herramienta especializada es Navis, ¿vale? Posterior a que puedas crear la detección, tienes que crear un reporte donde digas, ¿saben qué? De todo este modelo he encontrado 52 interferencias referencias. 20 le corresponden a arquitectura y estructuras. 15 le corresponden a sanitarias y eléctricas. En consecuencia, ¿qué tienes que hacer? Pues eh, gestionar lo que son las sesiones ICE. Tú, como coordinador, bien, tienes que liderar cómo solucionar estas sesiones, este, estos problemas. Por lo general, llamas a una reunión a los involucrados, pero esa reunión tiene que tener una estrategia para que rápidamente se liberen los problemas detectados. Una vez que eh, juntes a todos los especialistas, al estructural, al, 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 al arquitecto, al sanitario, y plantees los problemas que has encontrado, la idea es darle solución. Y una vez que ellos le den solución, pues toca actualizar los modelos como tal, ¿vale? Entonces todo eso te enseñamos en este curso o en la ruta de coordinación, bien. Entonces recapitulando, la modelación es para poder crear los modelos digitales donde arrancas desde cero a un nivel avanzado de dominio de Revit. Luego la otra etapa es la coordinación. Entonces, también nosotros enseñamos coordinación. Por otro lado, Revit no es la única herramienta de modelado. También existe Tekla Structures. Revit, eh, si bien se utiliza a nivel mundial y tal vez la herramienta bien más utilizada, pero también como todo software tiene sus limitaciones, tiene sus pros y sus contras y una buena opción es Tecla, y también tenemos la ruta de Tecla. Si sí, por otro lado eres ingeniero de infraestructura vial, ingeniero, yo soy de carreteras, yo no soy de edificaciones, pues también puedes aplicar bien en cualquier proyecto y las, las vías no son la excepción, entonces te recomendamos seguir esta ruta donde arrancas con la herramienta básica que es Civil 3D para poder crear los modelos en temas lineales hasta llegar a, a personalizar, a integrar lo, eh, herramientas como infraWorld como su Sable Composter o incluso como la fotografía aérea con drones, ¿vale? Y ya sabes modelar, en el proceso de modelado te vas a dar cuenta que hay tareas muy, muy tediosas o muy repetitivas este, que hemos visto, ¿no? Como cambiar acotaciones, planos o colocar, y eso lo puedes automatizar. Entonces, el siguiente cam camino después de modelado es automatizar los procesos. Como, por ejemplo, ¿cuál herramienta te permite automatizar ese proceso? El lenguaje de programación llamado Dyna, ¿vale? Es el único, claramente, ¿no? Es el más versátil y el más fácil de integrar a Revit que, que de una manera sencilla eh, se puede hacer. Es algo así como en la universidad, imagino yo, cada uno nosotros hemos agarrado nuestro Excel, ¿verdad? Y, y pues hacíamos nuestras fórmulas y le colocábamos datos y después que pasara la fórmula salía nuestros resultados. Automatizábamos de alguna manera nuestro proceso. Posiblemente eso lo hacía en topografía, en abastecimientos eh, o algo así. Entonces, haz algo similar, de ahí, donde tú generas un script y le colocas datos y automáticamente te bota resultados, ¿vale? Pero eh, es muy fácil porque tiene bajo una programación visual, pero también tiene sus limitaciones si quieres llegar a profundizar, tienes que manejar la interfaz de programación de Revit, y Revit comentarte que está hecho en el lenguaje de programación C-Sharp, así es que si quieres automatizar más los procesos tienes que manejar C-Sharp, así que también te enseñamos a cómo automatizar ese proceso de modelado para que pf, de manera rápida puedes modelar puedes gestionar la información y demás, y también te manejamos Python, porque puedes aceptarlo en Python o en C-Sharp, según el lenguaje de programación que más se te acomode, ¿vale? Y no solamente enseñamos cursos acerca de BIM, sino también acerca de otro software que tienen enfoque BIM. Por ejemplo, el tema del de cálculo estructural, diseño estructural, una muy buena herramienta es que Está pensada bajo un entorno BIM para hacer el cálculo estructural y también te recomendamos esta ruta para poder hacerlo. Y obviamente, si haces cursos acerca de CPK tienes doble certificación. Certificación de la mano de construo y también certificación de la mano de Cime, ¿vale? Si haces lo, lo, las rutas de modelado BIM, la, la de coordinación BIM, la de BIM infraestructura BIM, la de, BIM BIM, la de programación BIM, este, la mayoría tienen doble certificación. Certificado de Autodesk y certificado de Construedo. Eso tenerlo te, te presente. Si por otro lado, quieren también, son ingeniero estructural y quieren tener un buen flujo BIM, otra herramienta es Robot Estructural y también te brindamos doble certificación. Te recomendamos seguir esta ruta para que obviamente dominen las herramientas de robot y te puedas eh, eh, certificar de la mano de Autodesk. No solamente enseñamos robot, porque también CCI, mediante un plugin que tienen para conectarse con Revit, también se pueden conectar. Entonces, también les invitamos a poder, que puedan seguir esta ruta: no el tema de, del análisis general, el tema de manejo de SAP 2000, de Itaps y lo que es C, vale Y por otro lado, también manejamos y enseñamos todo lo que es LinkOutSearch. ¿Por qué te cuento todo esto? Para que puedas entender cuál es el siguiente camino que te toca. ¿no? Si bien hemos visto una partecita de la metodología de BIN, cómo crear la, la, los modelos, pero no es que termine. Hay todo un camino por seguir. Y si quieres especializarte aplicar BIN, lo tienes que hacer. Y aparte, casi estamos obligados, porque como ya les dije, en 2025 en Chile va a ser obligatorio. En 2026 en Colombia va a ser obligatorio. En, en, en Perú, el 2030. Entonces, todos queriendo o no queriendo, vamos a tener que aplicar. Yo sé que algunos miran preingeniero, yo soy ingeniero de topografía, yo soy ingeniero hidráulico, yo soy ingeniero. De construcción, ¿por qué tenía que aplicar BIM? Porque va a ser el nuevo estándar de gestión de la información. En vez de agarrar planos, vamos a ir a nuestro modelo BIM y en base a eso vamos a tener que tomar decisiones. Entonces, no importa qué rol desempeñes, la información se te va a entregar en modelo BIM. Entonces, tienes que saber cómo funciona la metodología BIM, ¿vale? Y pues eh, es por esa razón que, que nosotros mucho probemos el BIM para que rápidamente ustedes se, se estén capacitados y pónganse a la vanguardia. Y aparte de eso, los invito a que puedan aprovechar la promoción de Halloween, que les comentaba que pues tenemos un servicio de suscripción que con un solo pago te permite acceder a todos nuestros cursos, a los 50 cursos que tenemos, así como también a los nuevos cursos. Su precio normal es de 239, pero al día de hoy, por tema de Halloween, está a un 30% de descuento. Así es que no vas a pagar 239, solo 167 dólares. ¿Qué te permite acceder a nuestra suscripción? Tener acceso a los 50 cursos que al día de hoy tenemos acerca de modelado BIM, de coordinación BIM, de BIM, infraestructura vial, de programación BIM, etc etcétera, etcétera, todos los que te he mostrado, inmediatamente vas a poder acceder y, si, te, y si, si lo terminas, logras aprobar, también te vas a poder certificar, ya sea de la mano de Autodesk, ya sea de la mano de CIPE y demás. Esto totalmente gratuito, eh, totalmente ya los certificados no tienen costo adicional, vienen incluido parte de, los, de, de tener la suscripción, ¿vale? Y como vas a tener acceso durante un año a los cursos, nosotros mes a mes lanzamos nuevos cursos. En consecuencia aparte de los que tienes los 50 horas, vas a tener acceso a los nuevos cursos que vamos a lanzar. ¿Qué cursos vamos a lanzar? Pues vamos a sacar más de modelado, vamos a sacar más de coordinación, más de gestión, más de supervisión, porque les dije, BIM es un nuevo estándar para gestionar la información, es que no solamente depende en ese sentido de modelado, sino también de coordinar, sino también de, rubis, de revisar, de gestionar, de cómo elaborar una correcta ejecución BIM y demás. Entonces, todos esos son perfiles que se, se van añadiendo al ámbito laboral y constantemente vamos a seguir sacando cursos para que ustedes puedan tener todo el flujo de proceso de Bing y obviamente sean profesionales competitivos y puedan aplicar, ¿vale? Entonces como eh, esos son los beneficios que pueden tener y también tienen acceso a, 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 a sesiones de preguntas y respuestas en vivo que se realizan todos los jueves a las 8 de la noche para que en caso estés aprendiendo y tengas una duda te conectes con un tutor y bajo una sesión casi personalizada puedes absolver tus consultas. Aparte de, de eso hay tutoría personalizada todos los días. ¿Qué significa eso? Que hay tutores que están al pendiente de cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener. Imagina que estás avanzando y tienen un problema, entonces tienen un tutor para poder ayudar y eso se hace a lo largo de todos los cursos todos los días vale por otro lado somos partners de SIP y de presto entonces también les brindamos la licencia educacional de presto y de SIP. en el caso de autores no les brindamos la licencia directamente pero les ayudamos o los orientamos en cómo pueden conseguir una licencia este educacional vale pues, obviamente por el precio que les damos pues darles la licencia más no 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 podríamos cubrir ok y por otro, para poder cerrar recordarles que aparte de tener el 30% de descuento por halloween si ustedes acceden a la promoción Va a, tener, va a poder participar en el sorteo de una laptop gamer, ¿vale? Aparte de tener todos los beneficios que les estoy mencionando, por tema de Howliving, va a poder aprovechar, este, entrar a un sorteo de una laptop gamer. Tener eso muy, pero muy presente, ¿vale? ¿Hasta cuándo estamos haciendo la promoción? Hasta el 31, hasta las 11.59, hora México. Así que tienen tiempo suficiente para poder evaluar, analizar y ver, obviamente, si les conviene. Pero, ¿cuál es mi mensaje? Ya sea con nosotros o con cualquier plataforma, por favor, capacítense, construyan, sigan construyendo su futuro. Evin es la actualidad, no es el futuro de la construcción y mientras más rápido lo empieces a aplicar, mientras más rápido lo domines, vas a tener mejores oportunidades laborales. Creo que la educación es lo que más, lo que mejor uno debería invertir y por esa razón te lo estoy comentando, ¿vale? Ya sea independientemente con nosotros, ¿no? Capacítate por favor, e implementa bien en tus actividades y sigue construyendo tu futuro. Ahora sí, dicho esto, pues vamos a hablar acerca del proceso de certificación, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos vamos a certificar? Entonces, en el chat les vamos a compartir un link, ¿vale? Un link para que puedan entrar al, a la, a la, a la, al link de la pestaña de la certificación. Entonces, si ustedes entran, les va a salir esta, 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 esta página, digamos, ¿no? Donde dice curso intensivo de modelado incorrecto, ¿vale? De que está alojado en la web de Construir. Entonces, ¿qué tienen que hacer primero? Tienen que ir a registrarse Si nunca has tenido una cuenta en Gostruido, es la primera vez, no conocías, tienes que registrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te registras? Pues básicamente nombre, apellido, email y demás, ¿no? Yo ya no me voy a registrar porque ya tengo una cuenta en Gostruido. Pero ah, regístrate, por favor. El nombre y apellido tal cual como es, ¿no? Todo tu nombre completo, tu apellido completo, tu correo que más utilizas, porque bajo esos datos va a salir la certificación. Entonces, lo primero que tienes que hacer, es registrarte. Si tú ya te has registrado, pues omites este paso, ¿vale? Entonces, yo ya me he registrado. Una vez que se ha registrado, van a iniciar sesión, ¿vale? Van a iniciar sesión. Entonces colocan la, el correo y la contraseña con la cual se han o sea, registrado, ¿no? En este caso estoy colocando mi correo y mi contraseña que yo tengo ya en Le ponen iniciar sesión y lo que va a pasar es va a cargar, ¿vale? Va a cargar y va a iniciar sesión, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo saben este, si han iniciado sesión o no? Acá, acá ustedes van a ver y van a decir, este, ya está, ¿no? Bienvenido a tal cosa y, y, y obviamente eso y aparte de eso pues acá está toda la información del curso y le ponen acceder entonces como ya se han, ya han iniciado sesión ya van a poder acceder vale entran a acceder y qué cosa se les va a liberar está cargando pero a ver, ver. ya entonces van a entrar a nuestro aula virtual vale van a entrar al aula virtual de construido entonces, este es nuestro aula virtual de construido eh, y acá que van a encontrar pues acá ya están las grabaciones de las sesiones que hemos desarrollado el día de ayer eh, tanto en la mañana en la tarde así como el día de hoy Entonces, acá está alojado para que puedan repasarlo y puedan analizar y obviamente preparar su proyecto también está en youtube así es que de, de ustedes depende si van a youtube o se va, vienen acá vale Entonces, acá ya está alojado todas las grabaciones para que lo tengan y lo puedan repasar ya sea independientemente para esa aplicación o a futuro vale por otro lado, acá va a encontrar la pestaña de certificación, ¿vale? Acá certificaciones. Acá ustedes tienen que entrar para poder este certificarte. ¿Qué cosa tienes que hacer para poder certificarte? Tienes que hacer dos cosas, ¿vale? Dos cosas. Primero que nada, como te dice acá, acá te dicen las indicaciones, ¿ok? Primero que nada, te dice se requiere tener el examen aprobado. Es decir, vas a tener que rendir un examen, que son un examen 10 preguntitas, ¿vale? Entonces, como les decía, acá ustedes van, van a encontrar, le van a pedir dos requisitos. Primer requisito, que tienen que rendir un examen, ¿vale? El examen básicamente son 10 preguntas acerca de Revit, de lo que les he explicado este, yo, ¿vale? Entonces, ustedes van a ir al examen y acá van a encontrar las indicaciones para el examen. Como les decía, son 10 preguntas para poder rendir el examen. Tienen 20 minutitos. ¿sí? O sea, por cada pregunta, 2 dos, dos, dos minutos. Más que suficiente para poder responder, ¿vale? Deben obtener 60 puntos. Es decir, la calificación en este caso es en base a 100. Es decir, cada pregunta vale 10 puntos. Entonces, con que tú respondas 6, vas a poder, poder a pasar este examen, ¿ok? Eh, eh, obviamente, tienes que tener en, en consideración esto y das, ¿no? La recomendación es pues, estar preparado, estar concentrado para que puedas rendir normalmente el examen. ¿Ok? La primera recomendación, aprobar el examen. Luego tienes que ir al apartado del proyecto de certificación. Luego te dice, también requieres aprobar el proyecto de certificación. Si yo voy al proyecto o si no, te vas acá, a proyecto de certificación. Entonces, como ya les había comentado, para poder, aprobar, para poder tener el certificado, tienen que aprobar, este, a presentar un proyecto y lograr su aprobación. ¿Vale? ¿Qué consiste este proyecto? Pues básicamente es modelar una edificación en todas sus especialidades, en lo que es arquitectura, en lo que es estructuras y lo que es instalaciones, considerando obviamente lo que se ha enseñado en el curso, ¿no? Obviamente teniendo ese alineamiento como tal. El proyecto a desarrollar va a ser proporcionado por el equipo de construido y podrán descargarlo todos los planos en el siguiente link. Es decir, que en este link, ustedes vayan a ver, van a encontrar los planos del proyecto que van a tener que desarrollar, ¿vale? Acá está, justamente lo que estoy mostrando, ¿no? Entonces, acá está el plano de, el plano de estructuras, el plano de arquitectura, el plano de instalaciones eléctricas y los planos de instalaciones eh, sanitarias, ¿vale? Entonces, ahí están las indicaciones para que ustedes puedan ver de qué trata el proyecto, muy similar a lo, que, a lo que hemos visto, ¿no? En este caso es otro proyecto, ¿vale? ¿De qué trata este proyecto? Pues a continuación les voy a mostrar, ¿vale? Es un edificio, es un, es una, es un edificio multifamiliar. fachada y un tanto largo, pero lo que ustedes van a tener que desarrollar es esto de acá, ¿no? Vamos a continuar un poco revisando las indicaciones para que estemos claros, ¿ok? Voy a regresar, bueno, me ha salido nuevamente, creo, sí, es que me ha salido, me ha mandado determinado, ¿vale? Vamos a regresar al proyecto para que rápidamente estemos este, ahí. nuevamente voy a entrar porque no me, me ha mandado, nuevamente acceder. Y como les decía, nos vamos a la etapa de certificación, nos vamos a la indicación del proyecto. Ahí está el link, ¿vale? Acá tener esto importante. Para la entrega del proyecto, solo debe modelar el bloque del edificio que está entre los ejes 5 a 9, ¿vale? El edificio tiene dos bloques: ya tiene el bloque, este bloque de acá, como están viendo, y tiene este bloque de acá. Tampoco queremos complicarles la vida, ¿vale? Tampoco queremos complicarles la vida porque el, al final el curso es intensivo y obviamente, si no, no quiero que sea un, no, no quiero que se moren tanto. Entonces, esto no hay que hacer, ¿vale? Esta parte no hay que hacerlo. Hay que hacer este bloque de acá, como dice, del eje 5 al eje 9, ¿vale? Si usted lee desde el eje 5 al eje 9, es decir, ese proyecto, esa parte tiene que enfocarse a poder modelar, la otra parte no lo hace, esta parte no lo hace, y también hay que modelar la escalera que está entre el eje 4 al eje 5, es decir, esta escalera, entonces la idea cuál es, que ustedes modelen toda esta parte, ok, mínimamente toda esta parte, vale, lo demás lo dejan ahí porque para que no, sea, no se les haga largo y obviamente se puedan concentrar y, y puedan rápidamente certificarse, tampoco le haya idea complicarse. Entonces, eso como tal, eso tenganlo presente, por eso es importante leer las instrucciones. ¿Y cuáles son los presentables? ¿Qué cosa tienen que entregar? Obviamente, tienen que entregar el modelo BIM de estructuras en formato RBT, ¿no? El formato de Revit, este, en cualquier versión, pero recomendamos que sea 2024, ¿vale? Porque es lo que hemos enseñado. Pero también pueden presentarlo en cualquier versión, ya sea 2022, 2023, lo que fuera, pero recomendamos fuertemente que sea 2024, ¿vale? Obviamente, también el tema de arquitectura el modelado de arquitectura y el modelado de instalaciones sanitarias, ¿vale? El tema de instalaciones eléctricas, como lo hemos tocado lamentablemente no hemos dado tiempo para tocarlo, a, digamos un tanto a detalle, este es opcional. Si lo dominas, pues puedes presentarlo y si no, no hay problema. Este es opcional, ¿vale? Entonces, los tres de acá son, uh, son obligatorios, tanto estructuras, arquitectura e instalaciones. ¿En dónde, este, qué cosa deben tener los modelos? Básicamente lo que hemos enseñado, ¿no? Que tenga las cimentaciones a nivel de estructuras, pero mínimo que haya la cimentación. Las columnas, los muros estructurales, las vigas, la loza y las escaleras Eso como mínimo, ¿ok? Como mínimo. Si igual tú puedes darle mayor detalle, aumentar este, más elementos, si por ahí sabes modelar de cero, pues bienvenido, a cero, ¿vale? Pero lo mínimo que debe tener son estos, ¿no? Las cimentaciones, columnas, muros estructurales, vigas, losas y escaleras. En el caso de arquitectura, igualmente. Lo mínimo, los muros, puertas, ventanas, suelos acabados, techos, lo que, lo que sea. Es lo que se ha visto, ¿vale? En el tema de instalaciones, pues todo el sistema de agua fría y agua de, de, de desagüe, ¿no? Que hemos podido ver. Eh, como es pequeño, pequeño, pues, como es un proyecto pequeño, no, no va a tener mucha complejidad. Y el tema eléctrico también es opcional, ¿vale? Como no hemos podido entrar a detalle en tema eléctrico, eso lo estamos dejando en de la primera opción. Si lo puedes hacer, bienvenido sea. Si no, no es necesario. Entonces, concéntrese en esto, como mínimo, ¿vale? La idea es que si puedes desarrollarlo de mejor manera, perfecto. Pero eso como mínimo. Entonces, ¿cuáles son los criterios de calificación? Obviamente vamos a verificar la calidad del modelo que va, de, que va a desarrollar. Recordar que cuando hablamos con Bing es como construir dos veces. Primero que nada, construimos en la computadora y luego recién lo pasamos a, a la vida real o a obra, ¿vale? Entonces, construir la computadora no significa hacer el modelo por hacerlo, sino que tiene que estar basado en los procesos constructivos. Por eso Yoja modelaba primero la columna y no hacía una columna hasta los tres niveles, ¿verdad? Modelaba las partes de las losas, etcétera, porque eso tiene que estar pensado para la cuantificación y el proceso constructivo. Entonces, qué cosa vamos a verificar acá cómo han creado ese modelo, ¿no? Cómo han creado y cómo han colocado las columnas, las vigas, la losa y todo lo demás. Entonces, ¿qué, qué nivel de puntuación tiene? Eso tiene 10 puntos. El modelo de estructuras tiene 10 puntos. También el modelo de arquitectura tiene 10 puntos. El de sanitarias tiene 5 puntos y el de eléctricas es 5 puntos. Obviamente, el eléctrica como dije es opcional, pero obviamente si lo presentas vas a tener un punto adicional, ¿vale? Entonces, para poder lograr Aprovechar a, a certificarse, lo mínimo que tienes que tener una nota de 18 en base a 30, ¿vale? Una nota de 18 en base a 30. Entonces, eso tenerlo presente. Si tú logras hacer proyectos perfectos, obviamente tendrás la máxima puntuación y sin problema vas a poder certificarse. ¿Hasta cuándo puedes certificarse? Tener esto presente que, como el curso es intensivo, también el proceso de certificación también es intensivo, ¿vale? Porque necesitamos que rápidamente adquiera tus conocimientos. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta el día 31 de octubre, hasta las 11.59, hora México, ¿vale? Así es que si estás en otra zona de horaria, estén presentes. Ve a Google y búscate cuál es la zona horaria de México y compáralo con tu país para que no estés en errores, digamos, a nivel de hora y demás. ¿Vale? Entonces nuevamente recapitulando. ¿Hasta cuándo puedes presentar? Hasta el 31 de octubre, hasta las 11.59, hora México como tal. ¿Cuáles son los criterios? El modelado de estructuras, arquitectura e instalaciones. Lo mínimo que debe tener, estos de acá. ¿Vale? Eléctricas, opcional. Pero si lo puedes hacer, bienvenidos, sí. ¿Vale? Y después de eso, una vez que tú lo presentes, ¿Cómo vas a, cómo tienes que presentar? Pues presentar un archivo RAR o ZIP de manera ordenada, ¿vale? No hay que mandar como sea la información, hay que mandarlo bien especificado, ¿no? ¿Qué, qué archivo se corresponde, cuál es el nombre? ¿El segundo archivo, cuál es el nombre? ¿El tercer archivo, cuál es el nombre? Etcétera, etcétera. Bien ordenado, bien estructurado. Recordar que bien es gestionar la información y los archivos también tienen que estar bien gestionados y bien estructurados, ¿vale? Y por otro lado, una vez que tú presentes o dónde mandas la información, acá, ¿vale? Acá tú cargas. Acá le pones subir proyectos. Ahí tú subes el zip y lo mandas y te, obviamente cuando lo mandes te va a mandar felicitaciones ya cargaste el proyecto, ¿vale? Eh, eso por un lado. Si tu archivo pesa más de 500 megas, no creo que pase, pero si pesa más de 500 megas, ya no vas a poder enviar porque la, la capacidad de envío es 500 megas. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Primero que nada, lo subes a un drive, ya sea un Google Drive, OneDrive, lo que fuera, y agarras un Word, y ahí copias el link y nos envías el, 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 el PDF con el link, ¿vale? Para que nosotros vayamos a ese, a ese Drive o a ese Word y podamos abrirlo. Pero sí, la recomendación es que si vas a subirlo a Drive o, 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 o Dropbox o donde sea, el link tiene que ser que nos permita dar accesos a todos, ¿vale? Porque a veces nos comparten un link donde no podemos tener acceso y ya con eso no vamos a poder certificar o revisar tu proyecto, ¿vale? Entonces, eso tenerlo presente. ¿Y en cuánto tiempo se te va a revisar? Una vez que nos presentes, en tres días, ¿vale? En tres días y ahí se te emite el certificado. ¿Qué tipo de certificado vas a tener? A todas las personas que aprueben el curso y cumplan tanto el examen de certificación, van a tener doble certificación, de la mano de Construido y de la mano de Autodesk. Totalmente gratuito al alcance de ustedes. Probablemente para poder tener esto, hay que demostrar que, que saben y demás. Y no, y no queda no solo con eso. Para los cinco mejores proyectos, recuerden esto, para los cinco mejores proyectos, Aparte de tener el certificado, le vamos a dar algo adicional, le vamos a dar una insignia como, como estudiante destacado de este curso. Es decir, que has podido destacar a lo largo de todos los demás participantes y has podido hacer un excelente trabajo. Entonces, adicional a tu certificado, te vamos a dar una insignia digital como, eh, como estudiante destacado. Obviamente, para los cinco primeros proyectos, ¿vale? Donde lo vas a poder compartir en tu feed. Nosotros también lo vamos a compartir. Te vamos a los reconocimientos pertinentes y demás, ¿vale? Entonces, ese es el proceso que tienen que seguir, ¿vale? Estar en el link y demás. Yo sé que puede ser un poco corto el tiempo y todo, pero recuerden que el curso es intensivo y nosotros también queremos verificar que rápidamente hemos podido brindarles los mejores conocimientos y obviamente rápidamente pongan en práctica. Lo que más nos interesa a nosotros es que pongan en práctica lo que les hemos dado. ¿Verdad? Me sirve. Yo sé que muchos han entrado por el celular, solo que muchos han estado y no han podido seguir. Entonces, eso no nos sirve a lo que nos sirve es que realmente pongan en práctica y adquieren conocimientos. Y creo que más allá de nosotros, a los que más beneficiados son a ustedes. Entonces, por eso también el tiempo, por eso también la intensidad. Pero yo creo que, que, creo yo, espero que haya valido la pena en cada segundo, ¿vale? Entonces, eso va a ser el proceso. Y también los invito pues a que hagan excelentes trabajos, ¿vale? Excelentes trabajos. Y recordarles que todo esto está en la web de Costum, ¿vale? Entonces, ahí lo invito a que puedan explorar. Y más allá de esto, la última recomendación que puedo dar, por favor, capacítense. BIM es una realidad, no es el futuro. Cada vez hay más proyectos que se realizan. Yo sé que algunos miran, pero ingeniero, ¿por qué me dice que es el presente si yo todavía trabajo proyectos con AutoCAD? Porque estamos en el proceso de, tra de la transición. Estamos transicionando de la manera tradicional a trabajar con BIM. Pero cada vez más, más proyectos se están desarrollando con BIM. Por ejemplo, yo trabaja en una institución pública donde están implementando BIM. Pero obviamente todavía todos sus proyectos lo están utilizando con BIM. No, todavía hay un proceso donde ciertos proyectos ya se trajen con BIM y otros no, porque se está transicionando. Pero estamos en esa transición. Pero mañana más tarde va a ser obligatorio. México, digo, este, Chile, 2025. Colombia, 2026, se va a generar la ley. Perú, 2030. Entonces, independientemente de con nosotros, no por favor, capacítense, pero no lo tomen en juego. Bing no es como agarrar un software como tal. Lo que hemos visto ahora, hemos enseñado a cómo crear el modelo digital, pero ¿basta con eso? Claramente no, hay que aprender coordinación, hay que aprender supervisión, hay que aprender auditoría, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedes aprender en construedo.com, así es que los invito a que también, pues no se salgan del grupo de WhatsApp, estén al pendiente de la comunidad de construedo, los invito a que se suscriban a lo que es al canal de YouTube de construedo, ahí constantemente compartimos mucha información más allá. Más allá de, este, de solamente la clase de día, pues ahí tenemos tutoriales acerca de Revit, tenemos todas las charlas que realizamos, tenemos, estamos ahí, ustedes pueden ver acá los videos y van a poder ver, ¿no? Donde sacamos cómo crear familias paramétricas, cómo crear un, un corredor en número cómo introducirse a Revit, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa es el rol del corredor BIM? Mucho hemos hablado de coordinación BIM, pero no sabes, acá te lo contamos, qué cosa es BDC y acá se va a encontrar en Construido una plataforma donde les va a tratar de introducir a las nuevas tendencias y a las nuevas prácticas de la construcción. Acá no vamos, no nos enseñamos conocimiento tradicional que se arrastra desde 40 años, sino que tratamos de entender lo nuevo que se viene y las nuevas tendencias como tal. Si quieres ser un profesional de destacado, te invito a que nos puedas seguir. ¿Qué tienes que hacer? Pues básicamente te vas a suscribir, todas las campanitas y vas a estar al pendiente de todo. No solamente en... En, la, en YouTube, también en Facebook, en Instagram y en todas las plataformas donde tú puedas encontrarnos, y obviamente vamos a estar ahí, ¿vale? Y por último, para ya para poder cerrar, por ejemplo, acá está LinkedIn y acá compartimos información de mucho valor. Entonces, ya sea cual sea tu, tu red este, preferida, ya sea LinkedIn, ya sea, este, ¿qué se llama? LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, donde estés. Te invito a que nos sigues porque saca, constantemente sacamos contenido de mucho valor pensado para los profesionales de la construcción. Ojo, acá, con énfasis en las nuevas tendencias. Acá no hablamos conocimiento tradicional, acá no hablamos porque creemos firmemente que tenemos que cambiar la manera como diseñamos. Así es que, por ejemplo, hablamos de la inteligencia artificial, cómo se está aplicando y demás. ¿vale? También tenemos en la plataforma, tenemos nuestro blog, blog donde hablamos de las nuevas tendencias totalmente gratuito al alcance de ustedes, donde hablamos... La ISO 19650, una normativa que se aplica con BIM, cómo podemos utilizar inteligencia artificial ChatGPT para nosotros, cómo aplicar bien infraestructura vial y demás, ¿vale? Como siempre, con las nuevas tendencias y demás. Entonces, recapitulando, los invito a que nos puedan seguir y, por favor, para poder cerrar y entrar a la, a la ronda de preguntas, si en caso ustedes se logran certificar, lo único que les pido, eh, como han visto, todo el esfuerzo es gratuito, no les vamos a cobrar nada por el estilo, si logras certificarte, por favor, Comparte tu certificado en la distinta red social y si vas a compartirlo, etiquétanos. Si vas a ir a LinkedIn, por favor, etiquétanos. Si vas a ir a, no sé, a Instagram, etiquétanos. Si vas a ir a a Facebook, etiquétanos, por favor. Es lo único que te pido. ¿Por qué? Porque así, de esa manera nos permite llegar a más personas, ¿vale? Entonces, si vas a, a probar el curso y vas a tener tu certificado, por favor, lo único que te pido, y sí, sí, te lo, un poco lo, lo recalco, digamos, etiquétanos, ¿vale? Básicamente eso que se es Si vas a LinkedIn, etiquétanos, por favor. Si vas a, a, a Instagram, etiquétanos y de esa manera podremos llegar a más personas como tal. Bueno, espero que haya podido ser claro. Ahora sí voy a, 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 a responder las consultas. A ver, vamos con Montse Hola. 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 Yo soy de México y quería ver, eh, porque imagino que es como peso chileno, lo que ustedes manejan en los precios, quería ver cuánto costaba en peso mexicano. Es que ahí sí ya fue de, sea de dólares y no sé si es peso mexicano de, de Chile o, o México o Estados vale. Unidos. Eh, te doy presente que eh, el, el precio está en dólares, ¿vale? En dólares. Pero también puedes pagar en pesos mexicanos. Solamente te vienes a la opción de suscribirse ahora. Y dentro de suscribirte ahora te va a, te va a botar a nuestra página de pago, ¿vale? Entonces dentro de nuestra página de pago, que vas a poder encontrar, acá tú puedes elegir la moneda con la cual quieres pagar. Puedes pagar en dólares o puedes pagar en pesos mexicanos con la moneda que ustedes quieren. Si está en Colombia, te vas a pesos colombianos, si están en Bolivia, a bolivianos, está en Perú, a, a soles y demás. Entonces te vas acá y buscas pesos colombianos, pesos mexicanos, ¿ya? Dan, dan, dan. Acá está, pesos mexicanos. Entonces, automáticamente se va a hacer la conversión a pesos mexicanos. Entonces, ahí te sale el precio de pesos mexicanos y acá colocas tus datos, tu nombre y tu apellido. Es importante que coloques tu nombre completo, tu apellido completo, porque en base a eso se te emiten los certificados. Colocas tu correo, les recomendamos el que utilices el, el que más utilices, porque ahí constantemente te, to, te enviamos toda la información. El país, acá eliges México, ¿no? Acá pones México. A ver, a ver. Aquí está México y se te van a cargar las opciones de pago especialmente para México. Por ejemplo, puedes pagar con tarjeta de crédito, débito y también otras formas de pago, como SPI, OXO e incluso PayPal. Entonces, de acuerdo al, al mejor medio que se te acomode, haces el pago, sigues los procedimientos y una vez que haces el pago, te va a llegar mediante correo electrónico la confirmación de compra. En ese mismo correo te llega tu usuario y tu contraseña y con ese usuario y contraseña vas a poder acceder a nuestra plataforma y en consecuencia a todos los cursos. Y también se te va a mandar un link de Discord para que puedas acceder a todas las tutorías y sesiones de preguntas y respuestas en vivo. ¿Vale? Entonces, ese es el proceso a poder seguir. No sé si con eso aclaré tu consulta o tienes algo adicional. No, está bien así, gracias. Vale, perfecto. Ahora vamos con Alexis. Alexis, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, mi consulta era con respecto al proyecto que se mencionó que iba a ser del eje, ¿no? 5 al 9. ¿Eso aplica en todas, no? Las especialidades y en todos los niveles en todo en todo exactamente en todo en todo básicamente lo que tiene que hacer es este de acá no desde la escalera para la parte derecha vale solamente de acá por favor y todo esto de acá todo esto de acá lo demás no eso obviamente incluye en todas las especialidades eléctricas sanitarias eh, estructuras y demás de hecho de, de eso está pensado este proyecto porque son dos bloques no cómo se construye este proyecto es un bloque acá y otro bloque acá y la escalera lo sube pero solamente ustedes modelan desde desde todo este bloque que está acá y la escalera como tal vale entonces eso y si sí, tiene otra consulta más, eh, con respecto al certificado, ¿es como es va a ser de las cuatro especialidades, puedo decir? O sea, engloba eso. Exacto. O sea, la certificado, ¿cómo te va a salir? Como el curso se llama, curso intensivo de modelado Bin con Revit. Dentro de eso lo vamos a poner entre paréntesis: ¿qué herramientas hemos utilizado? Revista arquitectura, revista estructura y revista naciones. ¿Vale? Y eso lo vas a poder corroborar incluso en la web de construir ¿Vale? Eh, te voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? C cómo se puede verificar todo ese tema. Si yo voy a entrar a LinkedIn rápidamente y, y ustedes lo van a poder verificar, ¿no? Si ustedes, una vez que ustedes terminen, uh, a ver, mejor voy a mi web de construir ¿ya? Voy a mi web de construido y voy a mi, a mi perfil de estudiante, ¿ya? Entonces, esta es la web que ustedes tienen y también ustedes van a tener su propio perfil de estudiante. Yo voy a mi perfil y voy a ir a la opción de. A ver, un momento, está cargando. Voy a mi perfil y acá tengo mis cursos mis credenciales. Las credenciales son las que yo vengo obteniendo, digamos, a lo largo de mi plataforma. Acá tengo un resumen total de mi curso, qué cursos he hecho y todo lo demás. Entonces ustedes también, como se van a, vol se van a volver estudiantes, también van a tener acceso a su perfil, ¿vale? Entonces, dentro de este perfil va a encontrar toda la lista, este, toda la lista de los cursos y las certificaciones que, ha que han logrado, ¿vale? Que han obtenido como tal. Entonces, yo les voy a mostrar, este, eh, por ejemplo, uno de mis certificados, ¿no? Que he podido lograr. Entonces, acá yo voy y acá puedo ver, ver mi certificado. Entonces Acá está mi certificado y así le va a salir, ¿no? Acá es su certificado. Muchas felicidades y todo. Incluso lo pueden compartir en LinkedIn como tal. si Igual vale, acá dice, descarga tu certificado. Tu certificado va a tener, ¿qué cosa va a tener? Va a tener su, su, su link así como su código QR de verificación para que nadie le suplante, ¿vale? Acá tiene su código QR o también su link. Entonces, cualquier persona que quiere, tú le juntas tu link pues lo va a poder verificar que es un, un certificado original, ¿no? Y aparte de ello, ¿qué más? También lo puedes compartir en redes. Si tú le pones compartir como credencial, lo pueden agregar en LinkedIn. Por ejemplo, yo automáticamente le hago clic y automáticamente se vincula con mi LinkedIn. Yo lo puedo guardar y ya va a estar. Yo ya lo he hecho, por eso ya no voy a ir ahí, pero si ustedes ven, van a la parte de credenciales. Va a estar acá. Ustedes pueden ver acá, ¿no? Curso acelerado como tal. Y alguien quiere verificar si realmente, por ejemplo, Alexis hizo el curso, le vas a poder mostrar credenciales, ¿vale? Mostrar credenciales. Entonces, de esta manera, nosotros, el certificado está alojado en nuestro servidor. Entonces, acá nosotros garantizamos que ese certificado te hemos brindado. Por eso dice credenciales oficiales acreditados a. En este caso, viene mi nombre, pero iría tu nombre, ¿verdad? Donde dices qué cosas has hecho para poder certificarte. Has hecho este curso, donde has visto estas capacidades y estos tus conocimientos y demás. Entonces, cualquier persona que tú le presentes a un Hunt o a uno que te quiere contratar puede verificar de esta manera tan sencilla y va a estar alojado en los servidores de Construido donde nosotros garantizamos que sí te hemos brindado pero obviamente para poder garantizar que te hemos brindado un certificado tenemos que verificar que realmente has aprendido por eso te pedimos que hagas el proyecto de certificación para que con razón y causa digamos si sí, nosotros avalamos que Alexis o tal persona tiene su certificado vale entonces ese es el proceso ese es el proceso cómo va a salir tal cual como se llama el curso, curso intensivo, acelerado, en modelado BIM con Revit, este, ¿cuánto tiempo? Duración de 30 horas. Si bien hemos hecho 9 horas cronológicas, pero a nivel de pedagógicas representan a 30 horas. Y se va a detallar las especialidades, ¿no? reestructuras, arquitectura e instalaciones, ¿vale? Entonces, eso para que lo tenga en consideración. Ok, entonces nada, a ver, ¿qué más consultas hay? Ver, creo que tenemos bastantes consultas, vamos a ir rápidamente. A ver, Enzo, ¿cómo puedo ayudarte? Buenas tardes. Mi consulta va si el examen tiene un número limitado de veces que se puede dar, o sea, lo doy una vez y ¿Si repruebo, no lo puedo reintentar, algo así. Ahí te dice eso, ahí te dice. Mira, tú, yo voy a entrar nuevamente al, al curso y a ver, déjame entrar al curso. Entro, entro, entro. Ah, pero tiene una segunda oportunidad, más que nada saber eso. Sí, sí, ahí te dice, ahí te dice. Sí, Entonces, sí. tú vas acá y te dice acceder, te vas a la opción de certificado. Acá, ¿no? Te vas a la opción de certificación y ahí está el examen. Te vas al examen y acá te dice las consideraciones. Dice, debes esperar un día para ah, volver sí. a intentar, ¿vale? Entonces te está diciéndote el tiempo que puedes esperar para volver a intentar. Ya, yeah. vale, Nagama. Vale, y nada, espero que te puedas certificar y ya saben, por favor, si se logra certificar, etiquétenos. Si lo vas a compartir en LinkedIn, lo único que te pido, etiquétenos. Si vas a compartirlo en Instagram o en cualquier red social, igualmente etiquétenos. ¿Qué nos permite eso? Llegar a más personas. Ok, ahora vamos con José, con José Rodríguez. A ver, con José Rodríguez. Eh, José Rodríguez, ¿cómo te puedo ayudar? Eh, Tú nos podrías regalar nuevamente el link para las certificaciones que no me aparece. Vale, no se preocupen, a continuación lo vamos a compartir nuevamente en el chat y también va a estar en, el chat, en los grupos de WhatsApp, ¿vale? Entonces la recomendación es no se salgan en los grupos de WhatsApp porque ahí se le va a dar también la información y aparte de decir como este curso gra gratuito también sacamos más actividades, este, charlas, masterclass y todo lo demás. Entonces si no te quieres formar parte o perder de todo eso, te invito a que no te salgas pasado este curso y siempre quédate ahí porque vamos a ya vas a formar parte de la comunidad de construido, en consecuencia también las demás actividades, beneficios, te vas a enterar, ¿vale? Entonces eso es como recomendación y bueno, ahí ya lo pasaron. Ahora vamos con Víctor Giraldo, Víctor Cruz ayudar? Bueno, eh, buenas tardes. Eh, le, mi pregunta es cuánto tiempo cuánto tiempo tenemos para para poder presentar el el, el proyecto y bueno y, 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 y un poco lo que lo que lo que exponía la, el compañero anterior sobre sobre cómo se, se accede a la certificación, pero principalmente eso cuánto tiempo vamos a tener disponible para presentar el proyecto. Acá te indica hasta 31 de octubre a las 11:59 hora México, ¿vale? 11:59 hora México. Así es que okay. es la fecha final, ¿vale? Bueno, y, la, y, la, y las lo, el, materi el material del proyecto final dónde se va a distribuir o ya se o ya lo que pasa es que no estuve no pude estar en el, no pude estar mucho tiempo en la clase porque hoy aquí en Colombia es jornada electoral. Entonces eh, quería saber dónde dónde está disponible el material para 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 poder presentar el proyecto final. Vale, ahí en el chat lo han compartido el link del curso, ¿vale? Entonces tienes que entrar sí o sí al link del curso donde yo estoy entrando acá. Nuevamente voy a hacer el, 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 el voy a regresar los pasos de manera rápida, ¿ya? Para las personas que recién están entrando. Entonces, ustedes van a entrar al link que están compartiendo en el curso, ¿ok? Eh, está, ustedes entran al link del curso y uh, se registran. Si nunca se han, nunca tenían una cuenta en Gonstruo, se ponen a, a registrarse. ¿okay? Si, ya se, si ya se han registrado, pues solamente le ponen eh, a iniciar sesión. ¿vale? Entonces, yo voy a poder iniciar sesión porque ya tengo mi cuenta, ya no me voy a registrar. le va a cargar. ¿Y cómo saben que ya iniciaron sesión? Porque acá le va a decir su nombre, ¿no? O la división, en mi caso. Se le ponen a acceder. Y acá les va a botar la plataforma donde están las grabaciones, donde están las tres sesiones y también están todos los recursos. ¿Dónde ven los recursos? Acá está en la, en la pestañita Recursos. Acá va a encontrar todos este, los recursos que están, ¿no? A ver, creo que hice mal. Ya, entonces, acá están los, los, los materiales. En la opción de arriba, Recursos, la opción de arriba. Ah, ya, yeah. acá en la opción de recursos, me he confundido. Sea, acá está el proyecto que se ha desarrollado: el modelado de bien de estructura, el modelado de arquitectura, la bibliografía de bien, las familias de Revit, los atajos de teclado y demás. Todo lo que les hemos brindado en el drive también está acá, para que lo tengan ahí a disposición. Y respecto a la certificación, ¿qué tienen que hacer? Ya les había comentado. Tienen que rendir un examen y presentar un proyecto de certificación. El examen es de 10 preguntas, ¿vale? Entonces, para saber las condiciones del examen, acá te dice las condiciones del examen. Es básicamente de Revit lo que hemos visto en, a lo largo de la sesión. Y el proyecto de certificación acá te indica, ¿no? qué es lo que tienes que realizar y demás dónde está el material aquí está en este link vale en este link está el material que hacer es importante que leas todas las indicaciones para que sepas de qué trata cuál es el material qué es lo que tienes que desarrollar cuáles son los, los entregables que tienes que presentar cuáles son los criterios de calificación hasta qué fecha tienes que entregar y en cuánto tiempo se te va a revisar vale entonces recapitulando para todas las personas que aprueben se les va a dar un certificado tanto de construido así como también de autodesk, totalmente gratuito pero lo único que les pido es que cuando si se certifica por favor etiquetenlos y aparte de eso a los cinco mejores trabajos a los que le pongan mucho empeño realmente hagan unos trabajos bastante excelentes buenos modelos van a tener algo adicional van a ser considerados como estudiantes destacados donde le vamos a poder este, difundir lo vamos a poder promocionar y aparte le van a tener una insignia como estudiante destacado vale de formar parte de todo este curso ¿Por qué hacemos todo esto? Porque la verdad queremos que realmente pongan en práctica el conocimiento que se les ha brindado. Que realmente digan, ok, a partir de esto que que me ha facilitado esto, quiero ponerlo en práctica. Y aparte, si lo pones en práctica, incluso te puedes certificar, ¿vale? Esa es la única misión y el objetivo que, por el cual te brindamos para que te puedas certificar. Pero obviamente no te vamos a brindar un certificado así por así, sino que tenemos que avalar que realmente sabes y manejas las herramientas. Entonces, nada, espero que con eso haya podido complementar a la persona que me hizo la consulta, ¿vale? Este, Álvaro, puedes hacer tu consulta ahora. Hola, hola. Eh, me gustaría ver cómo es la certificación de Autodesk, que antes se me cayó, no sé si lo mostraron o. La certificación de Autodesk es algo así como. Parecía la, la de, de ustedes. Se puede llegar a hacer lo mismo, compartir con link. Claro, en este caso se puede hacer lo mismo, pero en la plataforma de Autodesk. Eso se emite desde la plataforma de Autodesk, ¿vale? Ah, uh, ¿Cómo es? Es algo así como acá, como te estoy mostrando acá. A ver, eh, certificado de culminación de Autodesk. Esta es la que hay acá. La certificación internacional ACC Autodesk, esta de acá. Se van a tener una de acá, que es esta de Costro y es también de Autodesk. Pero obviamente como eso es de Autodesk, lo, vas a tener tu cuenta como estudiante de Autodesk y ahí se te va a emitir la, la certificación, similar a la que te estamos mostrando. Ya, yeah, perfecto. Gracias. Vale. Marco Romero, vamos contigo. ¿Cómo te puede ir, Marco? Sí, buenas tardes. Yo quería saber, eh, precisamente la pregunta era sobre la certificación de Autodesk, que no hicieron ningún tipo de señalamiento acerca de cuál era el examen que había que presentar ante el Autodesk y cuál era el trámite que había que hacer. Entonces, para que por favor se aclare la, la duda. Eh, lo que tienes que hacer es lo que te estamos indicando: ir a la plataforma de Construedo y, y aprobar el curso. Si apruebas, das el examen y presentas el proyecto, vas a tener también el certificado de Autodesk. No vas a tener que hacer Entiendo, nada. Entiendo, de... okay. Entiendo, muy bien. Muchísimas gracias. Vale. Ok, nuevamente, reitero, lo, que, lo que sí les pido es que si se apruebe, por favor, compártanlo y aparte de eso, esa certificación es la que tienen en todos nuestros cursos adicionales. Recuerden que estamos en promoción y pueden acceder a nuestro plan premium anual que te permite acceder a los 50 cursos, ¿vale? A los 50 cursos donde vas a aprender el modelado, la coordinación, la gestión, así como también el tema de presupuestos BIM, el tema de análisis estructural, el tema de infraestructura vial, el tema de programación BIM y demás. Todo eso puedes acceder con un solo pago. Su precio normal es 239 pero por Halloween está a ¿Vale? Entonces, ¿qué certificaciones se les da? Justamente eh, estas certificaciones. La, 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 la de Autodesk, eh, para todos los cursos de Autodesk y también la de Construido y también si hacen cursos de CIPE, la de CIPE, pero también con los cursos de, de, de Construido. Y aparte de eso, mes a mes nosotros lanzamos nuevos cursos, ¿vale? ¿Qué curso se viene a, a continuación? Se viene el curso de modelado de estructuras metálicas con Revit, obviamente a nivel avanzado. ¿Qué más se viene? Se viene el curso de contratos next. Si tú ya tienes una suscripción anual con nosotros, aparte de los 50 cursos, también vas a poder acceder a esos cursos sin problema. Y obviamente también certificar, ¿vale? Entonces, eso complementando a las personas que me hacían la consulta. Ahora sí vamos con Hugo. Si ya levanté y si absorbe tu consulta, baja la manito para saber si a cuántos me faltan, ¿vale? Hugo, tienes. Puedes hacer tu consulta. Buenas tardes. Sí, la consulta mira la siguiente. Está mirando aquí, dice excelente la realidad. Ya hay 10 preguntas, 20 minutos. Se abandona el examen, se contará como un intento fallido. ¿Cuántos intentos tengo para hacer el examen por X motivo? O sea, empezó ahora y tuvo una emergencia, se me corta la luz. Ahí te dice, este. U. acá te dice, mira, dice: debes esperar 23 horas con 5 minutos para volver a intentar. Es decir, sí, si no. se te va la luz, vas a tener que esperar un día para poder volver a intentar. No, la, sí, la pregunta es: ¿cuántos intentos son? ¿Uno, dos, tres o.? Ah, vale, vale, Ya ya te capté. Tienes dos intentos, dos intentos. Ya, ya. Vale. O sea, son 10 preguntas, que... ¿eh? solo son 10 preguntas de Revit. Tampoco es nada complejo, así es que no, no creo no, no, que eh, les pase nada. Puede pasar algún imprevisto o, o te demoraste mucho en contestar y pasaron los 20 minutos y perdiste el tiempo. Eh, a era. Ah, vale, perfecto, perfecto. Gracias, ah. la, la, la pregunta, discúlpame. Vale, y vamos con Jerry Y bueno, señores, espero que se logre certificar, por favor. Vamos contigo, Yeri. Eh, estoy hablando, hola. Sí, te escuchamos, sí. Uh -huh. Hola, disculpa, es que entró a la página, entró a mi perfil, entró a cursos, pero no encuentro el curso de BIM. O sea, me aparece es un curso de BIM que es de Michael. y Dice que son cinco módulos, tres sesiones, pero pues no es. Disculpa, ah, ese es yo. otro curso. Ese es otro curso. No encuentro el curso del que pues estamos hablando. Ángela y equipo de construcción, ¿me puede ayudar por favor para poder guiarle a Jenny? Sí, claro. Este, bueno. Como David lo iba explicando, este es un curso intensivo, ¿vale? Este es un curso intensivo que se, que se dio a través de una metodología en vivo. Ahí, David, ¿sí me podrías aclarar eso. ¿Dónde se encuentra, pero esto, Ángel? Vale, es que no lo pueden encontrar libremente en la sección cursos. Lo van a encontrar directamente a través del link que les estoy pasando, ¿vale? Hay una diferencia entre el curso que se ha dado y el curso, los cursos profesionalmente pregrabados que. Que, que tenemos en la plataforma libre. Eso, Maite, me aclararlo, por favor, David. Vale, te, te, eh, tener en cuenta, eh, Jenny, hay que entrar nuevamente al link que se le ha compartido. Si has creado tu nueva tu cuenta, nuevamente vas al link del curso que se te ha compartido, ¿vale? No lo vas a encontrar en la web de Construido porque estos cursos que les estoy mostrando... Ojo que no son cursos grabados por Zoom, por Meet, nada por el estilo. Son cursos profesionalmente desarrollados, ¿ok? Para que puedan ver cómo son los cursos, rápidamente les voy a mostrar. Pero, entonces, estos cursos no son grabados por Zoom, por eso tienen otra dinámica. La que hemos hecho ahora, obviamente, es un curso intensivo, que es, es exclusivamente para ustedes, pero no es parte de la suscripción. ¿Cómo son los cursos dentro de Construido? Pues pueden ir, por ejemplo, no sé, al curso de introducción a la metodología, digamos, ¿no? A ver por acá. Entonces, van a ver que curso, los cursos acá son profesionalmente desarrollados. La, la, la dinámica es distinta muchas gracias ahí está un ejemplo no de cómo son los cursos y más entonces hay para que lo tengan en consideración gracias vale eh, bueno hay más consultas bueno vamos a continuar vamos con Nicolás Nicolás eh, sí si se me escucha cierto sí 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 se te escucha eh, vale con respecto a lo que preguntó la anterior compañera digamos yo tengo un inconveniente y es que digamos si mandaron un vínculo pues, para entrar a la página, pero el vínculo en ningún navegador no está funcionando. No hay una posibilidad de que copien, digamos, el link propiamente de la página para uno poderse registrar ahí propiamente. Sí, ahí se le está compartiendo en el chat, este, en Zoom, y también se está compartiendo en los grupos de WhatsApp. Así es que no no se preocupen. Y si, por ejemplo, quieren registrarse directamente con construido van a Google y ponen Construedo. Buscan y el primero que les aparece es somos, somos nosotros. Se ponen acá o se van acá y le ponen ahí, le hacen clic y ahí pueden registrarse. Una vez que se registran, se van al link del curso y demás. Entonces, cualquiera, como, como ustedes lo vean conveniente. Igual el link le estamos compartiendo en el chat este, de, de WhatsApp, así como también en el chat de Zoom. Ok, ok. Vale. Luis Fernando. ¿Cómo te puedo ayudar, Luis Fernando? Este, sí, sobre el. Sobre el criterio de calificación con respecto a la calidad de modelado instalaciones eléctricas, si hay un puntaje de 5 puntos uh -huh. y arriba dice que es opcional, entonces no me queda claro si tiene los 5 puntos ahí por hacer eléctricas. Claro, al final es opcional, o sea, pero obviamente si, si tú haces el trabajo, valoramos también ese esfuerzo que le pones, así que por eso tienes un puntaje. Pero si no lo haces, no es obligatorio, porque igual vas a poder aprobar. si recuerda que el, los puntajes son hasta 30, ¿vale? Son hasta 30, pero con 18 ya puedes aprobar. No, no sé si me a Entonces, obviamente, valoramos el esfuerzo que le puedas dar si haces eléctricas. Si no haces eléctricas, no hay problema. Igual te vamos a probar. Obviamente, con que supere los 18, no tenemos problema. Sí, la parte de eléctrica solamente sería el área que usted menciona, ¿verdad? Sí, claro. O sea, toda esa parte eléctrica, o sea, todo, todo lo, el proyecto que van a desarrollar, por favor, eso recuerden bien y lean las indicaciones, solamente es de esta parte, ¿vale? De esta parte de acá. La otra uh -huh. parte no la toquen, eso no es obligatorio. Si lo haces, pues perfecto, seguramente para que puedan, uh -huh. pero lo que va a tomar en revisión, en, en, en consideración, es toda esta parte de acá. Entonces, toda esta parte de acá, ¿qué hay que hacer? Estructuras, arquitecturas, sanitarias, eléctricas, más. solamente esa parte, por favor, por eso lean bien las indicaciones. Eje 5 al eje 9, solamente eso, en todas las especialidades. Vale, a ver, Hugo, vamos contigo. ¿Cómo te puedo ayudar, Hugo? Bueno, vale, creo que estaba levantado. Just, justicito Gutiérrez. Ah, buenas tardes. Saludos desde Bolivia. Ah, una consulta. Sí. Quería decirles que en el caso del examen, son dos intentos, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Mm? si yo doy los dos intentos buenos. Pierdo el examen. ¿Podría acceder al proyecto? O sea, ¿podría presentar el proyecto y ya no así aprobar para el certificado? O es que ya no tendría el chance ya de aprobar. No, Sin no habría de... el chance. Sí o sí es obligatorio los dos, tanto examen y proyecto, ¿vale? Ay, está bien, entonces, esa era mi consulta. Muchas gracias. Sí o sí, tienen que aprobar los dos. Tampoco les hemos puesto cosas complejas. Por eso el examen solo tiene 10 preguntas y con máximo 6 puedes aprobar. Tampoco es cosa completa, tampoco queremos complicarlo, pero que sí queremos saber que realmente el curso les ha servido y dominen, ¿vale? Entonces, por esa razón tienen que dar el examen y el proyecto. Pero sí, o sí tienen que aprobar los dos. Está bien, gracias. Okay. Nicolás, vamos contigo. Y con eso cerramos. Ay, no, perdón, perdón. Perdón, de la mano levantada. Ah, vale, no hay problema. Bueno, espero que haya estado claro. Ahí igual, nuevamente, se le va a compartir la información por WhatsApp. Este, No se salgan del, del grupo, porque a partir de ahora forman parte de la comunidad. Más allá de este curso, hacemos mucha más actividad, talleres, masterclass, charlas, congresos, blog, tutoriales, y todo eso los compartimos en beneficio de la comunidad. Entonces, si obviamente formas parte de la comunidad este pues, vas a recibir todos esos beneficios y si te sales pues ya no entonces te invito a que no te salgas y por otro lado que te vayas a certificar por favor aprovechalo certifícate es un esfuerzo de construir con la única intención de que pues, que puedan capacitar totalmente gratuito un esfuerzo de tener a Yoja a todo el equipo detrás ese beneficio de ustedes. Lo único que pedimos a cambio, pongan en práctica sus conocimientos. Pongan en práctica y obviamente si demuestran que saben, les vamos a certificar, ¿vale? Les vamos a certificar. Y obviamente si haces eso, por favor, lo único que te pido, etiquétanos, ¿vale? Etiquétanos y recomiéndanos. Si te ha parecido interesante el curso, te ha parecido interesante la dinámica, todo lo que hemos hecho, etiquétanos, por favor, para poder llegar a más personas y obviamente seguir impactando y mejorando la industria de la construcción de Latinoamérica, ¿vale? Igualmente los invito a que puedan explorar la promoción que tenemos para que puedan capacitarse con un solo pago en más de 50 cursos, y los nuevos cursos que vamos a ir lanzando mes a mes. Como ya hemos estudiado, pues bien no solamente se trata de, de, de modelar, sino es toda una experiencia y hay pasos a seguir. Y pues, este, pueden acceder de una manera uh, con descuento, eh, aprovechando la promoción de Halon, ¿vale? Un precio normal del plan anual, 239, pero por promoción 30% de descuento. Así es que solamente pueden pagar 167 dólares, ¿vale? Y va a tener durante un año. Durante un año, acceso a los 50 cursos que tenemos, así como también a los nuevos cursos que vamos a ir lanzando mes a mes. Así es que cuando termines tu suscripción, posiblemente ya no sean 50, posiblemente sean 100 o tal vez más, y obviamente todos esos vas a poder acceder y también vas a poder certificarte, ¿vale? Certificarte de la mano internacional de construo de la mano de Autodesk, de la mano de CIPE y demás. Obviamente, para eso hay que aprobar los cursos, hay que demostrar que sabemos, ¿vale? Y por otro lado, también, si hay dudas, consultas, te damos tutoría diaria, un acompañamiento constante para que no te quedes con las dudas y te podamos dar soporte. ¿Vale? Y aparte de eso, si aprovechas la promoción este, de Halloween, vas a poder acceder a un sorteo de una laptop gamer, ¿vale? Es decir, aparte de tener el 30% de descuento, también vas a sortear una laptop gamer. Es decir, que si tienes suerte, no solamente te llevarías mucho conocimiento, sino también la herramienta para poder seguir aprendiendo y capacitándote. ¿Por qué hacemos todo esto? Este es un esfuerzo educativo porque creemos que... Eh, eh, es necesario democratizar el conocimiento. Bing ya es una realidad, pero lamentablemente aún no todos lo aplicamos y lo que buscamos en construir es acelerar ese proceso para que, para que ustedes puedan mejorar y empezar a aplicar. ¿Cuál es la idea? Mejorar la productividad de la industria de la construcción y, en consecuencia, impulsar el talento de, de Latinoamérica en la industria de la construcción. ¿Para qué? Para que, obviamente, mejoremos nuestras habilidades, mejoremos los proyectos. ¿Para qué? Para obtener una mejor calidad de vida. En consecuencia, ese es por qué hacemos las cosas. Espero, la verdad, que te haya gustado el curso. Y pues si tienen alguna duda, consulta, es momento de hacerlo. Y si no, igualmente tienes alguna duda, consulta acerca del proceso de, ¿qué se llama? Del proceso de, de, de lo que son los beneficios de premium y todo, nos puedes contactar en este WhatsApp y con gusto te vamos a ayudar. Igualmente, este igualmente, por ahí me consultan cómo se hacen el pago si están en, en, en Perú. Pues solamente tienen que venirse acá a suscribirse. Ahora. Si quieren aprovechar la promoción de Halloween, solamente se van a suscribir. Ya sea la de Halloween o la cualquiera otra, se van a suscribirse. Y acá se le va a abrir nuestra página de pago, ¿vale? Dentro de la página de pago, ustedes pueden pagar en dólares o en la moneda que mejor se les acomode. Acá, por ejemplo, si son de Perú, puede poner Nuevo Sol, ¿no? Que sería la moneda de Perú. Que lo que es el sol peruano, ¿vale? Entonces, ahí se hace la conversión. Y a partir de eso, pues colocan sus nombres y apellidos. Es importante colocar nombre completo y apellido completo porque en base a eso se hace, la... se brindan las los, los certificados. Luego colocan su, cor su correo y acá está el país Perú. Entonces pueden pagar mediante tarjeta de, de crédito, débito. A nivel de crédito, débito, hacemos todas las tarjetas. Visa, Mastercard, America Express, todas las que existen. Y aparte de eso, pueden elegir también otras formas de pago... ¿Vale? Si quieren hacer mediante transferencia bancaria, Este... mediante depósito, ya sea BCP, BBVA... los distintos bancos, entonces eligen pago seguro o SEPTIPAY. En mi, en mi caso está en inglés que traducido en español sería pago seguro o pago efectivo, que según el medio que les, les comenda y le ponen seguir hacen los pagos a seguir y de esa manera pueden pagar, así de manera sencilla y una vez que ustedes hagan el pago, les llega un correo de confirmación de compra y con ese correo de confirmación de compra les llega su usuario y su contraseña para que puedan acceder a la plataforma y acceder a todos los cursos, ¿vale? Y si obviamente se aprueba, pueden certificarse de la mano de autores y recordar que los cursos son profesionalmente desarrollados. Eso sí, tenganlo muy, pero muy presente, ¿vale? Los cursos en construido no son cursos grabados por Zoom, nada no, por el estilo. Son cursos profesionalmente desarrollados. Trabajamos con la metodología microlearning en consecuencia, para que vayas aprendiendo de manera rápida y de manera efectiva, de manera online, y aparte de eso, tienes un acompañamiento constante basado en tutores y este, sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Para que si tienes dudas, consultas, los tutores te ayuden. Tienes dudas, consultas, los tutores te ayuden. ¿Cuál es el objetivo? Que realmente adquieras nuevas habilidades y te logres certificarte y obviamente mejores tus condiciones profesionales. ¿vale? Entonces, esa es eh, la metodología con la cual nosotros trabajamos. Y bueno, eso respondió a la persona que me hiciera la consulta de cómo es el proceso de pago. ¿vale? No sé si alguien más tenga alguna consulta, y pues nada, ya saben que hasta el 31 tienen para poder presentar sus proyectos. Los invito a que puedan certificarse, y obviamente si se certifica, lo único que les pido es etiquétanos. y la verdad, espero que el curso haya sido de mucho agrado. Espero que el conocimiento de Johan haya, se haya podido transmitir de la mejor manera posible. Y nuevamente reitero, ya sea con nosotros o no. Sigue capacitándote, por favor. Bien es cada vez el, el camino y, pues, ya sea con nosotros, ¿no? Capacítate, por favor, aplica bien, porque primero va a mejorar tus gestión de salariales, tu, tus temas eh, eh, profesionales y, aparte de eso, vas a ver muchos resultados en tus proyectos. Al día de hoy, ¿cómo generamos los planos? Pues tenemos que dibujar en AutoCAD, luego pasar a tu software y eso se puede automatizar de manera rápida con, estas, con estos software como Revit y demás, ¿vale? Entonces, hay mucho por mejorar y si apro apuestas por bien, apuestas por Constru, puedes aprovecharlo. Más bien, vayan para poder cerrar. Cuéntenme si les, les gustaría poder sacar un curso, un curso intensivo de otro tema. Por ejemplo, sería lo que vendría la coordinación BIM. Cuéntenme, levantando la manito o una, un like en Zoom, si les gustaría sacar otro curso intensivo. Avísenme, por favor, para ver si con también nuevamente lo sacamos. Si les gustaría, ¿qué les ha parecido y todo? Genial. Nos dicen bastantes ahí otro curso intensivo vale, vale, lo vamos a tomar en cuenta, si es que atentos, no se salgan del grupo de WhatsApp, porque ahí lo vamos a tomar en consideración, no creo que íbamos a tener tanta acogida, gracias por el respaldo, gracias por apostar por nosotros, y pues eh, ahí vamos a tomar mucho en consideración lo que nos vienen comentando, y seguramente van a haber no más novedades, vale, tomo mucho eh, en buena, sus recomendaciones y ahí vamos a coordinar con el equipo de construido, qué más le podemos ofrecer, tal vez un curso más largo, tal vez un curso más detallado, tal vez la siguiente etapa que es la coordinación o tal vez varios de esos, vale, entonces nada, siempre al pendiente de nuestras redes y por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya nos falta poquito para llegar a los 5.000 seguidores. ¿vale? <laughs> bueno. Ahora sí, los dejo hacer su vida diaria. Yo sé que algunos ya tienen hambre, quieren ir a almorzar. Así es que no los canso más. Gracias. Yo soy el ingeniero de Vijara, parte del equipo de Construedu. Gracias al ingeniero Johan por habernos acompañado el día de hoy. Y espero pues, que nos sigan eh, acompañando en las más actividades. Y los invito a que puedan aprovechar la promoción de Halloween. Los invito a que puedan certificarse. Y sea cual sea el caso, etiquétenos, por favor. Que tengan muy buenas tardes con todos. Espero que el curso haya sido de desolado y nos vemos hasta otra oportunidad. Nos vemos con todos. Buen domingo. Chau, chau.